En un mundo donde todos han sido cruel contigo, eres abandonado en un orfanato, haces amistad con una pequeña niña y ahora son hermanos. Son adoptados por una familia que son comerciantes de pequeños. Logran huir de allí para hacer su vida. Al pasar los años consigues un trabajo en una empresa, pero tu hermana ha caído en un hospital por una extraña enfermedad. En la empresa donde trabajas te desean inculpar por un fraude y cuando te intentas desvivir de pronto se abre un mundo ante ti. Monstruos quieren invadir la tierra y obtienes el poder más roto que existe en el mundo. Cada día que pases en el mundo secreto, obtienes habilidades de dioses y todos están a tu merced. Ahora debes de salvar a la humanidad del reino secreto mientras que buscas la cura para tu hermana y proteges al mundo de las personas que son aliadas de estos monstruos. Bienvenidos a Iniciando Sesión a Nivel al Máximo. Yo soy Baymin Manhua y te invito a disfrutar de este video. Pero antes de comenzar, me ha gustado la ilustración que tiene este video, así como muchos manguas que hemos traído, por el cual nos hemos contactado con una increíble plataforma que ofrece muchos cursos, pero el que realmente nos interesa es el curso de ilustración. SBAC, una escuela, la cual cuenta con certificación internacional y sus cursos son extremadamente cómodos. Con el código BAYMIN55 obtienes un 55% de descuento. Lo mejor de todo es que al terminar obtendrás una oportunidad de trabajo con ellos y los cursos que hayas comprado te quedan para siempre. Tendrás atención personalizada y certificación. Aprovecha ya este descuento y aprende una carrera profesional con IBAC, tu mejor opción para hacer cursos. ¿Qué espera para unirte? Recuerda BAYMIN55 y déjales mi saludo. Te estaré dejando el link en la descripción del video. ¿Ya te uniste? Apúrate porque ya va a comenzar esta increíble historia. Nos vamos a un hospital con una situación intensa. Aquí conocemos a nuestro protagonista llamado Chumo, al cual protege a su hermana en el hospital de unas personas que quieren hacer un negocio legal, supuestamente, con nuestro protagonista. Este tipo los calma a todos, no deben de alterarse. Él está haciendo todo esto para proteger a su hermana que no pudo disfrutar nada de su vida, debido a que contrajo una enfermedad muy seria y sus padres murieron. Su empresa ha estado cuidando de ella y ha pagado lo del hospital. No entiende por qué los trata así, tan falta de respeto con ellos. Nuestro protagonista le indica que pagará todo el dinero que le ha dado la compañía, pero ellos querían que él tomara la culpa por el fraude del proyecto del parque de diversiones. No tuvo otra opción que renunciar. Pero este le recuerda que él fue quien quiso estar en ese proyecto. También entiende que eso lo tomó para poder cuidar a su pequeña hermana. Aunque él es alguien quien cree en el karma de la causa y el efecto, él aceptó el trabajo por su hermana, pero ahora se va de forma irresponsable. ¿No estás preocupado porque algo malo le pase a tu hermana? Este se enoja, ¿acaso me estás amenazando? Pero se esconde tras esa cara. Él no es un mal tipo, no puede quedarse quieto viendo que algo tan desafortunado le pase al cuerpo de esta chica. El dinero del proyecto del parque de diversiones pertenece al gobierno. Alguien tiene que tomar la responsabilidad por el fraude. Alguien tiene que pagar. ¿Has pensado en ello? Si él cae, también ¿quién lo ayudará a cuidar a su hermana? Pero si ayuda a la compañía, ellos le devolverán la ayuda con la factura médica por los próximos 10 años. Lo debe de pensar muy bien. Depende de lo que decida, lo esperará mañana en la oficina. Al día siguiente, nuestro protagonista ha llegado a la oficina y lo recibe Xiao Meng. Estos se van a la azotea. Él sabe que no debería de acercarse justo ahora, pero no le importa. Sabe que no es el momento, pero siente que si pierde esta oportunidad podría nunca obtener otra. Chu, en realidad, ella siempre ha estado enamorado de él. Quiere saber si sus sentimientos son los mismos hacia ella, pero le dice que lo siente. No es el momento indicado para estar pensando en esas cosas. Ella se disculpa por eso. Le pide algo más, quiere saber si puede cerrar sus ojos, tiene un regalo que desea darle. Se le acerca a su oído, le han dicho de que si sale de la compañía vivo, todo el proyecto del parque de atracciones lo tendrá ella, por lo que podrías hacer ese favor, puedes morir por favor, empujándolo desde esa azotea. Nuestro protagonista siente el vacío en su cuerpo, pero antes de caer, la toma del brazo. Si se cae, no se va a ir solo. Nuestro protagonista será el primero, pero en ese momento se abre una puerta que toma a nuestro protagonista. Ella sabe que si puede entrar en esa puerta va a poder vivir, pero Nell se le ha cerrado en su cara cayendo al concreto. Las personas solo dicen que ese es el cadáver de una mujer el cual ha caído de la nada. Nuestro protagonista no sabe qué ha sucedido, cayó desde esa altura y no le ha pasado nada. Está en la misma calle de ese edificio, pero no hay nadie al alrededor de la calle. ¿Qué ha sucedido exactamente? En eso escucha algo. Todos los 10.000 salvadores se han reunido. Nuestro protagonista no entiende nada, pero aparece una baby girl gritándolo del camino con su ataque de espada del espíritu del loto rojo. A nuestro protagonista le parece raro, pero ese es un área secreta donde cultivadores inmortales son seleccionados para llevar a cabo la prueba del salvador. Como una persona ordinaria como él sin poderes espirituales ha podido entrar.
Justo ahora una bestia apareció detrás de él y casi pierde la vida. No le queda más que agradecerle. Tampoco sabe cómo ha llegado allí, quiere ver si lo puede ayudar a salir de allí. Pero una vez iniciada la prueba del Salvador comienza, no hay manera de entrar y salir libremente. Tienes que esperar a que la misión se complete para poder salir. Pero hay bestia por todos lados, es demasiado peligroso para que estés allí, debería de seguirla por los momentos. En ese momento llega una persona para hablar con la hermana Yutón. Para ellos, los cultivadores, en ese lugar es demasiado peligroso, por lo que si decide llevar esa carga le pedirá que salga del equipo. Ella no lo quiere hacer y nuestro protagonista, comprendiendo la situación, le da las gracias porque lo ha salvado, pero le pide que siga haciendo sus cosas, él va a sobrevivir en ese lugar como sea. Tiene razón para hacerlo y por el cual quiere volver. Este se molesta, quiere ver qué tipo de reacción tiene para hablar así de esa manera. Quiere ver qué hará cuando llegue la verdadera desesperación. Todos ellos se han ido, pero la chica le ha dejado una espada. Aunque nuestro protagonista no tenga ni la menor idea de cómo usarla, pero le tiene que intentar de todos modos. Debe de confiar que todo le saldrá bien. Solamente los débiles confían su vida a las demás personas. En eso se le activa el sistema de registro. Registrarse en el área secreta para recibir recompensas generosas. Le da un clic para recibirlas y el primer día del registro, el poder de una bestia de 1000 años ha sido recompensado. La recompensa ha sido enviada, revísalo y acéptelo por favor. Un poder le está llegando. La fatiga de quedarse hasta tarde el día anterior se le ha quitado, también es increíble. Al mismo tiempo, en el mundo real, una invitación de otro mundo ha sido detectada. El área secreta va a ser activada. Si esta prueba de los salvadores fracasa después de 365 días, y la civilización humana será destruida. Las personas normales no entienden qué es lo que sucede, ni de dónde proviene esa voz. Sus celulares se le ha descargado una aplicación llamada Retransmisión del Área Secreta. Estos salvadores serán los que pelearán contra esas bestias. La aplicación acaba de instalarse. Bienvenidos al Área Secreta. Es un terreno intermedio que existe entre el mundo real y el otro mundo. Los cultivadores inmortales de tiempos antiguos han creado el área secreta como una medida de defensa para la Tierra y desde allí lo usan para defender a la Tierra contra las invasiones del otro mundo. Si los salvadores salen victoriosos defendiendo el área secreta, entonces el poder espiritual de la Tierra será restaurada y entrará en una era donde podrán cultivar. A todos se les proveerá la oportunidad de obtener una vida más longeva como también una gran fuerza. Comienza la transmisión. Hola a todos, es el bien conocido como VTuber, Liu Lihan. Es un gran placer darles la bienvenida como el presentador de la transmisión del área secreta. Espera que todo el mundo lo apoye a mucho a partir de ahora y para los presentadores que están ahora mismo a sus lados, uno de ellos es uno de los 4 sectas principales de cultivación, el sexto anciano de la secta del fuego polar Li Xian, y la otra es una idol muy conocida, la señorita Ji Xuan An. Con el tema de la invasión deben de ser fuertes y prepararse para luchar con coraje. También les recuerda que la retransmisión del área secreta tiene una función especial que es un sistema de recompensa para la audiencia. En cada una de sus cuentas de la retransmisión del área secreta, una diferente cantidad de valor del destino será generado todos los días. Pueden usarlo para recompensar al salvador de su elección. A partir de este momento va a promocionar a los salvadores que valdrá la pena verlos en estas retransmisiones. Entonces, sin más nada que decir, van con la primera retransmisión. Nos vamos con Chen Fan, el cual está suplicando por su vida. Al comienzo, cuando los presentadores están haciendo sus instrucciones, estaba esperando mucho de nuestro futuro. Y la primera pantalla que muestran es a ese chico siendo comido por esa bestia. Es una cachetada para todos ellos. Se supone que es un cultivador inmortal y lo que está pasando es una vergüenza. Deciden pasar al siguiente, y es lo mismo, no quiere morir todavía, huyendo de las bestias y lo que da es pena. Siguiente por favor. Así van pasando uno detrás de otro mientras que ven cómo son derrotados. Los presentadores piden disculpas por lo que está ocurriendo, prometieron peleas apasionadas y las mejores que hay, no esperaban encontrarse con estas escenas, pero la preocupación ahora surge que no debería de ser tan difícil esta etapa. En ese momento llega una información de emergencia. Los dioses del otro mundo han incrementado en gran medida el poder de la invasión. La dificultad del área secreta ha incrementado. Ahora habrán bestias de 500 años. No entienden lo de los años, pero mientras más ha vivido una bestia, más fuertes son. Debido a que el poder espiritual de la Tierra se ha vuelto más y más fuerte con el paso de los años, en ese momento la fuerza del cultivador inmortal más fuerte es solo equivalente a una bestia de 1000 años, y el área secreta ha seleccionado a jóvenes cultivadores inmortales cuyas fuerzas todavía son débiles. Ya han escuchado lo suficiente, comiencen a darle su apoyo. Nos vamos a la otra transmisión, en donde vemos a nuestro protagonista Chumo en el canal de transmisión comiendo. Ellos habían dicho que estaban en una pelea de vida o muerte,
Todas las personas se ríen, eso es increíble. Todos están peleando y este está haciendo un picnic tranquilamente. Hasta gaseosas tienes. La presentadora no lo cree, todo les está saliendo mal. No creen que sea tan fuerte como para estar tan tranquilo en esa situación. Incluso no emana ninguna señal de Ki. ¿Por qué el área secreta ha llevado un simple humano a ese lugar? Todos lo escuchan. Ese tal Chumo es solo un humano normal. ¿Qué hace allí? Las personas comienzan a hablar sobre este tipo de cosas. ¿Cómo puede estar esa persona en ese lugar? Lo único que hacen es reírse sobre eso. Justamente una bestia con un aura negra aparece detrás de nuestro protagonista. Estos se alegran, le van a dar de baja. Veremos si sigue disfrutando como lo está haciendo hasta ahora. Estos no saben cómo ha sido capaz de llevarse a una persona la cual no tiene ningún tipo de poder a ese lugar. Quiere ver si hay algo que pueden hacer para liberarlo de allí, pero lastimosamente ya no se puede hacer nada. Nos vamos con nuestro protagonista, el cual se ha percatado de la presencia de esa bestia, pero con esta cara de que le chupa todo, lo único que hace es analizarla. Aunque le hayan dado la fuerza de una bestia de 1000 años, por el sistema de registro se sigue sintiendo algo nervioso. Las bestias que aparecen en las novelas y cómics son normalmente de unos pares de miles de años o un par de millones de años. Su poder actual no sería nada en comparación contra ellos, pero puede ver sus ataques son realmente lentos. Puede ser que sea posible por lo que le han dado. Hasta la bestia no sabe cómo ha podido esquivar ese ataque que la acababa de hacer. Están todos confundidos. Nuestro prota sigue demasiado cauteloso. A lo mejor se puede mover lento, pero su defensa es muy buena. Quiere que lo ataque para hacerlo acercarse y darle de baja, pero va a intentar probar una espada. En eso esa bestia va a ver si lo puede derrotar con la espada que le dejó la cultivadora inmortal Yutong. Nuestro protagonista le hace un ataque, pero se encuentra completamente bien. La espada se ha roto. Las personas ven eso, no le queda más que reírse de lo patético que es. Los presentadores, aunque están sorprendidos de que haya podido esquivar algunos ataques, no les queda más que esperar la confirmación de su muerte. Ahora está acorralado, no puede moverse de allí. Nuestro protagonista sabe que está contra la pared, en eso solo quiere empujarlo y cuando se percata hay una luz amarilla. Solo lo ha empujado levemente y esa bestia ha sido demasiado débil porque ha explotado frente de su cara. Las personas recuerdan lo que había dicho los presentadores. Solo un cultivador inmortal puede derrotar a esas bestias y este lo acaba de hacer en un momento. Las mujeres quieren que lean un hijo y todo tipo de cumplido le dice. Comienzan a lanzarle sus monedas. A nuestro protagonista le llega un mensaje. Querido Salvador Chumo, ha recibido más de 5000 visitas del destino del sistema de recompensas de la audiencia. Tu poder de combate se ha incrementado en 50. Ese es el sonido de una notificación del área secreta. Pero no sabe a qué viene todo esto. Incluso le dice que lo ha ayudado a incrementar su poder, pero no siente nada. El sistema siente que el poder ha incrementado. Poder de batalla actual de 10000 puntos más 50 puntos. Nos vamos con el ex jefe de Chumo. Le informan que ha aparecido en el área secreta y que no es solo eso, también ha derrotado a una bestia y teme que se vaya a vengar con ellos. Pero su jefe no le da importancia a lo que le dice, van a culpar del fraude a la chica que se lanzó de la azotea. Pero ¿y qué pasa con Chumo? Le van a pagar todas las cosas a su hermana, quieren contentarse con él y por si viene a buscar venganza o no, ellos siempre pueden contratar a 4 cultivadores para que lo pongan en su lugar. No quiero hablar más sobre el tema. Los presentadores se sorprenden. Con el paso del tiempo, ellos han ido recuperando terreno y derrotando a las bestias, pero estos solamente son los más débiles. Están preocupados por lo que pueda suceder. Nos vamos con la transmisión de nuestro protagonista. Está durmiendo en una banca tranquilamente. Las personas siguen peleando. ¿Para qué le dieron las monedas si lo que está es durmiendo? Es un estúpido. Algo así, al igual que los presentadores, no pueden esperar mucho de un humano que no es un cultivador. Nos vamos con otra transmisión. Es Bai Menghun. Este se va a enfrentar a una bestia que le hace un ataque y el presentador está preocupado. Esa bestia al menos tiene 300 años. ¿Cómo puede enfrentarse a eso? Pero ya había habido varios que se han enfrentado y han ganado. Volvemos con Menghun, el cual está ileso de ese ataque que le acaban de realizar. Este se siente decepcionado. De verdad no se va a encontrar a ninguna bestia a la cual le pueda dar una buena batalla y pueda demostrar bien su fuerza. En ese momento atrás de él sale nuestro protagonista, el cual estaba durmiendo y solo se sintió como se derrumbaba el edificio. Pero ahora que salió, quiere saber si se necesita algo de ayuda. Pero no es así, con él solo basta para derrotar a esa bestia. Utiliza su movimiento, arte de la espada extrema, chirrido de la marea, y simplemente con ese ataque lo ha derrotado. Pero era lo que podía creer, ya que tiene la habilidad de regeneración. Le realiza otro ataque, arte de la espada extrema, montañas abiertas, y hace un estruendo. Pero nuestro protagonista está sentado comiendo unas papas observando esa pelea, así como lo deberían ver ustedes en los videos. Realiza más ataques, división de océanos, caída de la luna, y sigue comiendo. Está muy buena esa serie en Baymin Manhwa en realidad.
Esas bestias que puedan regenerarse son las más peligrosas y las más difíciles de enfrentar. Si no lo haces rápido y con varios ataques, siempre estarán regenerándose. En ese momento vemos a Bai Menghun, se está quedando sin energía, no puede creer que también vaya a morir en ese lugar. Todo lo que ha entrenado por tanto tiempo, incluso ha obtenido esa espada, debe de hacer un esfuerzo para que le den las monedas a él. No se arrepentirá de eso. Todas las bestias tienen que regresar de donde vienen y se lanza el ataque junto con la bestia. Hay una explosión y a nuestro protagonista le gustan estos efectos tan exagerados. Esa es su fuerza en realidad. Ahora hay mucho silencio. Es mejor acercarse a ver qué ha sucedido con ellos. Cuando llega lo encuentra herido. Piensa que por fin ha derrotado a esa bestia, pero le aparece enfrente de él. Se ha regenerado, le hace un ataque súper fuerte y este quiere que se vaya de allí, pero nuestro protagonista simplemente con su mano hace una barrera para que no lo puedan herir a ninguno de los dos. Al salvarlo del ataque le pregunta qué era lo que había dicho que no lo he escuchado bien. La bestia ya está destrozada en el piso. Este le dice que lo perdone por subestimarlo con su fuerza. Nuestro protagonista le da todo igual, pero le dice que para acabar con una bestia así se necesitan 5 cultivadores. Este piensa que ya está muerta, pero no. Esa bestia con su regeneración es demasiado fuerte como para que pierda así. En los primeros 5 segundos que se levante es donde deberán atacarlo con todo. Le dice que se prepare y este comienza a cargar energía. Nuestro protagonista no sabe hacer, ¿qué pedo? ¿Cómo que me prepare? ¿Tengo que hacer una pose ridícula o algo así? ¡Qué vergonzoso es para él hacer esto! Los segundos comienzan a pasar hasta más de un minuto y ya le pregunta, ¿la bestia no ha revivido todavía? ¿Continuamos esperando o qué? Este no le dice nada. Nuestro protagonista quiere saber si se encuentra bien, pero ha reunido tal cantidad de energía que su cuerpo no puede soportarla. Tampoco puede hacer un ataque a ningún lugar debido a eso. Entonces no puede expulsar esa energía. Este no quiere morir, pero ha explotado y nuestro protagonista se aleja. No sabe si es algún ataque de la bestia. Los espectadores se emocionan. ¿Cómo puede destrozar a esa bestia de un solo golpe? Realmente es genial. Nos vamos con los presentadores. Es un destino trágico para esa persona. Aunque Chumo ha demostrado tener un gran poder para que Bai Menghun se haya autodestruido. Bueno, al respecto de eso, su carga física fue demasiado grande. Allí podemos ver los resultados. No pueden creerlo, pero sí, se ha hecho el automorición. Conforme a Chumo tiene el estilo de batalla de una secta que tiene mucho tiempo que no aparece, un peleador así, es la secta de refinamiento corporal. Es una secta de cultivación que se ha desaparecido con el tiempo. Las sectas principales se centran en formar de una manera en la que el hombre y el cielo sean uno para usar ese poder, pero la secta corporal concentra su cultivación tanto así que imita a una bestia al usar tu cuerpo para refinar el poder espiritual directamente y convertir ese poder en fuerza pura para el cuerpo. Pero todo tiene un límite, de seguro lo que puede recibir es el poder de una bestia de 1000 años, porque eso ha desaparecido con el tiempo. Nos vamos con el jefe del prota, el cual está viendo lo que sucede. Se sorprenden por lo que han dicho en el programa, eso es increíble. Pero ahora sí comenzaron a tener miedo, porque los cultivadores que ellos pueden contratar para que lo coloquen en su lugar no podrían ni tocarlo siquiera. Este pide que se calme, aún hay una oportunidad de ganar esto. Van a idear un plan, secuestrarán a su hermana para poder tener un seguro de vida para cuando él venga a ese lugar. También le dará el día libre a todos sus trabajadores para que estén contentos. Si se va a ir al infierno quiere subir tanto como pueda, pero tienen que planear todo con máxima cautela. Nos vamos de nuevo a la pelea. Está peleando contra una bestia y vemos a la chica que había salvado a nuestro protagonista escondiéndose. Todos sus compañeros han muerto. No puede pelear contra todas estas bestias sin cansarse. No debió de hacer caso y convertirse en una salvadora. Ya se ha cansado de esto. Ya desea que se acabe esta pesadilla para irse de allí. Seguirá huyendo hasta que termine si tan solo pueda sobrevivir. En eso aparece nuestro protagonista. Hola, Yutong. Esta lo observa, se sorprende porque aún está vivo. No quiere insultarlo, simplemente es increíble que esté vivo en un lugar tan peligroso como este. Le dice que gracias a la espada que le dio y a mucha suerte. Por cierto, y sus compañeros, le revela que todos están muertos. Ellos querían ser discípulos de las grandes cestas, pero no van a poder llegar hasta allá debido a su nivel de combate. Ahora estarán juntos. Quiere que le siga para ella poder protegerlo. Ella quiere llevarlo a un lugar seguro, pero no le entiende. Sí, se escucha un ruido allí cuando van caminando, pero se percata de que tiene una bestia a su lado. Esta se lo lleva corriendo, quiere ir a un edificio cercano, pero a nuestro protagonista no le parece correcta la idea. Allí estarían encerrados sin ninguna vía de escape, pero ella lo carga como si fuese una princesa y le pide que confíe en ella. Se lo lleva como una superheroína y nuestro protagonista se deja querer. Bueno, aquí fue. Han llegado al edificio. En realidad los han dejado de seguir esa bestia. En ese lugar es más difícil que use su detección para buscarlo. El prota, antes de llegar, ha podido ver las vías de escape.
Le dice que tienen que bajar por las escaleras, pero Yuton no desea hacerlo. Los cultivadores no tienen músculos de hierro. Además, de este mundo está replicado de igual manera al mundo real, por lo que la corriente eléctrica también está activa. Quiere irse por el ascensor y nuestro protagonista, como todo hombre que no quiere discutir, está bien, llámalo. Al abrir el ascensor sus puertas, vemos a varias personas sin vida allí. Al parecer, las bestias aprendieron a utilizar el ascensor. Quiere saber si estas heridas fueron hechas por la misma bestia, pero no. No es así, este es otro territorio de otra bestia, o puede ser peor de lo que ellos piensan y capaz han sido un señuelo. Lo han llevado deliberadamente hacia ese edificio, es su propósito es cooperar entre todos para acabarlos. Nuestro protagonista le pide que la siga al piso de arriba ya que hay mucho más espacio. La bestia ya simplemente los observa, han logrado esconderse y la bestia está muy cerca. Los espectadores simplemente se ríen, la bestia tiene que huir, ese es el dios Chumo, te va a derrotar. Ellos siguen escondidos, Yuton quiere protegerlo, pero nuestro protagonista le indica que ya ha derrotado a otra bestia hace un rato, pero no debe de confiarse con eso. Nuestro protagonista le dice que está cerca, pero ella no puede escuchar absolutamente nada, por eso la manda a callar. Ella siente una opresión encima que genera la bestia alrededor de 300 años. Los espectadores simplemente se ríen, eso parece una película de terror. Las bestias están encima de él, demasiado cerca para su gusto. La bestia comienza a hablar en su idioma raro. Se han dado cuenta del poder que emana nuestro protagonista y ellos no quieren morir allí, entonces será mejor que hagan como que no los vieron y se retiran de ese lugar. Nuestro protagonista sale contento, qué bueno que Jan se ha ido de ese lugar. Estos siguen caminando y el poder de ese jefe debe de ser alrededor de unos 500 años. Por lo que a ella respecta, simplemente deberían de esconderse hasta que los cultivadores completen la misión. Estos siguen caminando hasta que llegan a la calle Xuan Yun. La chica ya quiere irse de ese lugar. Yuton ya se siente a salvo, solo tiene que esperar, ha visto al jefe de cerca y parecía aterrador. Pero la actitud de nuestro protagonista le da todo igual lo que ella le diga. En ese momento alguien lo llama, es Yan Xin Yang de la secta Tai Xuan. Quiere que se unan a su secta para destruir al jefe. Yuton le dice que busque a otras personas, ella no está interesada en eso. Son muy débiles, pero les pide unirse a ellos. Solo en esa zona se reúnen las personas las cuales no tienen el poder necesario para derrotar al jefe, pero ellos tienen un arma que se llama la botella del trueno real. Con eso solo tiene que esperar a que carguen mientras todos pelean. En eso se dan cuenta de que ha llegado el líder, indicando que se ha podido reunir a 164 personas. Piensa que son muy pocas debido a que han ingresado más de 2500 cultivadores, pero la realidad es que han perdido a muchos, ahora lo que no saben es si es suficiente. Nos vamos a un recuerdo. Solo puede ser usado esa botella una vez, le dará la botella, no quiere ver lo débil que es ahora mismo. Debe de recordar de que ellos quieren llevar a su secta a lo más alto junto a las cuatro sectas y para eso deben de sacrificar a las personas y obtener la recompensa del jefe final a como dé lugar. Nadie los ayudó a ellos, debe de conseguir los puntos, este ya sabe lo que tiene que hacer. Pide perdón por lo que hará, pero esto por su padre y por la secta Tai Xuan. Por su padre, su sacrificio será necesario. Algunas personas comienzan a pensar de que pueden ser utilizados como carne de cañón, pero no pueden pensar así. Esas personas siempre han sido alguien noble, no deben de creer eso. Entonces decide seguirlo, Yuton irá al igual que nuestro protagonista. Esta piensa que es muy peligroso, pero le revela que aún tiene algo de poder con las monedas que le han dado. Ella se sorprende, así que es por eso que lo han seleccionado para que vaya al área secreta. Ella quiere saber si puede aumentar su fuerza mucho más con las monedas, pero no mucho después. Después de que se entrara el área secreta, tuvo la suficiente suerte de haber obtenido una recompensa, lo que le ha permitido incrementar su fuerza de combate, pero para la próxima vez que reciba una recompensa, su poder de combate ya no subirá más, pero eso debería de ser normal. Si puedes aumentar infinitamente tu poder de combate y ellos recompensan un solo salvador, eso no crearía a un dios de la guerra invencible. La esencia de la moneda del destino es un poder espiritual con una gran densidad de pureza, pero hay límites en el poder espiritual que el cuerpo puede aguantar. Una vez esté lleno de poder espiritual, no serás capaz de absorber más monedas del destino solo a través de la superación de límites en batalla o entrenamiento, es que tu capacidad de poder incrementa. Normalmente los cultivadores son los que pueden usar las monedas del destino, eres un caso extraño. Aunque lo use, su cuerpo no tiene ninguna reacción al poder espiritual. No será un personaje de nivel máximo que ha regresado a la zona de novatos con tu identidad oculta para matar a las bestias, pero nuestro protagonista le dice que es momento de dejar de ocultarlo y comenzar a mostrar su verdadera fuerza. Estos se ríen porque parece una serie de anime y esas cosas, pero hablan sobre los cultivadores inmortales actuales. Debido a la falta de poder espiritual, sin importar lo duro que practicas, es muy difícil de hacerte algún proceso. Bajo este tipo de circunstancias, solo
solo unos pocos cultivadores inmortales con un talento de primera clase siguen entrenando vigorosamente. La mayoría de los cultivadores inmortales han estado en contacto activamente con la sociedad moderna. Incluso hay cultivadores inmortales con la codicia por el poder, la influencia y el dinero. Nos vamos con el jefe de nuestro protagonista, el cual habla con unos cultivadores. Le han dado un pequeño regalo para que le adelanten un trabajo. Apenas esté completado les dará mucho más. Esto quiere saber qué tan necesario es darle de baja a esa persona, pero este le ha enviado a la dirección de Chumo. En el área secreta le ha dado de baja a una bestia de 300 años. Quiere que lo hagan bien, pero esto se confía, nunca han fallado y no lo harán ahora. Aunque haya matado a esa bestia, no es más que solo fuerza bruta lo que tiene. No podrá hacer nada al frente de ellos, son unos expertos. Al jefe le agrada la confianza que tienen, pero también le dice que si muere dentro de ese lugar, también les pagará. En ese momento llega un aura asesina a todo ese complejo. Le dicen que no se preocupe, ese es un invitado especial. Lo ha invitado especialmente solo para matar a Chumo en el caso de que ellos no puedan. Es el asesor principal del grupo financiero Lee. Se dice que es un cazador de recompensas conocido como el asesino de cultivadores inmortales. Mientras tanto, las reglas del área secreta han sido rotas por los dioses del otro mundo. La fuerza del jefe actual excede a la de los 500 años. La batalla ha comenzado. Ya está todo preparado de acuerdo con el plan que tiene. Deben de retrasar a la bestia lo más que se pueda para poder cargar la botella y poder hacer el ataque contra esa bestia. Nos vamos con Yutong y nuestro protagonista. No cree que sea conveniente que lo dividan como equipo. Solo serán vulnerables los equipos que sean atraídos por esa bestia. En ese momento correrán un gran peligro, pero es un sacrificio que todos están dispuestos a hacer. Solo deben de sobrevivir, ella lo quiere hacer para poder pagar una hipoteca y nuestro protagonista para volver con su hermana. Pero tienen algo en común ambos, le gustan los mangas. El mayor escritor de mangas es también un cultivador y ella lo conoce. Él hace este tipo de cosas de cultivadores para cuidar su salud y lograr traer siempre buenas series. Ella lo conoce y nuestro protagonista le pide el favor para que lo lleve a conocerlo una vez salgan de allí. Entonces ya tienen algo más por qué regresar. Ya ha salido a la bestia, le ha pedido a su superior que le baje el poder a 500 años para poder ir a ese lugar. Quiere poder probar la sangre y también algún cultivador. En eso se encuentran a tres de ellos. Deben de seguir el plan, pero son derrotados fácilmente con algunos movimientos. Este se burla de ellos. Si le dicen dónde están los demás cultivadores, los matará rápido. Pero simplemente se ríen de él y le rompe la cabeza únicamente con su mano. Va a seguir el olor más cercano a humano y es irradiado de parte de Yutong. La bestia le causa curiosidad a ella. ¿Qué hace allí tan sola y por qué está de esa manera? Pero ella le indica que ella es suficiente fuerte para enfrentarse a él, lo va a derrotar. Este comienza a gustarle cómo es esa chica, quiere ver qué puede hacer y ella le realiza un ataque, pero la cara de decepción es obvia. Qué triste ver que todo el poder que tiene es tan bajo. Estos cultivadores inmortales son demasiado débiles. En ese momento sale nuestro protagonista de su lado y le intenta pegar un buen golpe, pero lo ha esquivado ese golpe inconscientemente. Es interesante, un hombre tan fuerte entre los cultivadores, venga, vamos a tener una buena pelea. Nos vamos con los presentadores. Estos saben que el jefe final debe tener un poder de al menos 500 años y esa bestia tiene que ser al menos de 800 años, por lo que no es nada fácil. Sin embargo, esa bestia tan poderosa tuvo que esquivar el ataque. Quiere saber qué opina el otro, pero desea reservarse su opinión y a ver qué sucede, ya se ha equivocado mucho. Nos vamos con Yutong, han podido escapar, se sorprende por la presión que tenía esa bestia frente de ella, pero el plan era para que ella lo distraiga para que Chumo le diera un buen golpe, pero incluso él también tuvo que esquivarlo, él ya es más fuerte que ella y ella creía que lo estaba cuidando a él. En ese momento siente la misma presión de hace unos instantes, la bestia está detrás de ella. Es una pena, él quería conseguir, era su amigo, pero gracias a su olor ha llegado a ella. Tal vez si la mata ahora mismo puede que aparezca y cuando le va a dar el golpe de gracia, nuestro protagonista llega para bloquear un ataque sin dificultad. Se impresiona, lo más poderoso de la humanidad por fin ha aparecido. Quiere pelear con él ahora mismo, los espectadores no saben si podrá o nuestro protagonista con esa bestia, pero eso ya lo veremos. Ya ha comenzado la pelea, los demás cultivadores al sorprenderse porque puede pelear contra el jefe directamente, entonces piensan en poder robarlo dándole el golpe final y derrotando al jefe. Nos vamos con nuestro protagonista el cual logra esquivar un ataque, pero le da otro que lo manda contra un edificio.
Los espectadores no pueden creer por qué no le dan más monedas, pero otros dicen que solo es una pérdida de tiempo dárselas a él. En ese momento le sigue dando bastantes golpes y nuestro protagonista simplemente se defiende. Yuton le hace un ataque con una especie de látigo llamado cables condensados, que logra detenerlo para que nuestro protagonista le impacte un buen golpe. Yuton ha gastado toda su aura para detenerlo por unos segundos. No sabe cómo está herida, al parecer tiene una fractura en la mano. Aunque le ha dado ese golpe no lo ha derrotado, pero esa bestia piensa que hay un poder oculto en nuestro protagonista. Este le indica que no se debe de acercar ninguno, pero lo que piensa es que quiere quedarse la recompensa él solo, pero en ese momento es atravesado por su compañero y ha sido traicionado. Este no sabe por qué lo ha hecho, pero ese era su plan para después, solamente lo ha hecho antes de que lo traicione a él. Ahora va a matar a la bestia, pero este ya se ha despertado, está enojado, no quiere que nadie interrumpa su pelea y con un ataque lo ha destrozado a estas dos personas. Nos vamos con lo de las sectas. Estos se impresionan por lo que ven, quieren saber si el trueno es capaz de derrotar una bestia de 700 años al menos, pero a él no le preocupa eso, sino le preocupa es que esa persona tiene la fuerza para derrotarlo. Este ha intentado que sea más rápido lo de la botella, pero va a hacer lo posible por no dejar morir a ese talento innato y trata de hacer que se una a su secta. Volvemos a la pelea, se ha girado contra Yutun, ella lo ha estado molestando mucho tiempo. Pero por primera vez vemos a nuestro protagonista hablar y se enoja. Él no es su oponente, idiota. Mejor ven para pelear contra mí. Esta bestia nunca le ha gustado usar hechizos para pelear, pero solo por esta vez utilizará su jaula de sombra. Ese es un hechizo especial que puede usarlo instantáneamente, encerrando a nuestro protagonista. Con su fuerza estima que solo 20 segundos puede salir de ese lugar. Le dará 10 segundos antes de matar a su hija. Si la desea salvar, tiene que romper sus límites, porque si no, solo la verá cuando ya haya sido aplastado. Nuestro protagonista le está dando bastantes golpes, pero solo se burla de él, solo está bromeando, no va a esperar tanto, la va a matar ahora mismo, pero en serio no tendrá la oportunidad de hacerlo. En ese momento ha salido nuestro protagonista, quiere saber cómo lo ha hecho, quizás le deba de agradecer por eso, gracias a esa jaula, por fin ha entendido cómo puede usar todo su poder. Es interesante, como recompensa le va a devolver a su amiga. El prota está preocupado, pero le dice que se relaje, ella sigue viva, solo está inconsciente, ahora no podrá escapar. Pero ¿quién está hablando de escapar? Si él se va, no podrá darle una paliza. Ahora si se burla, no debe ser tan arrogante. Solo fue por suerte que ha roto su técnica más rápido. Quiere hacer otro hechizo llamado Prisa Sombría, pero con un solo movimiento le quita de su cuerpo. ¿Qué fue eso? ¿Una técnica más débil? ¿Tienes algo más interesante que esto? Ahora sabe que lo ha subestimado, le hará ataques con más del poder de que le ha demostrado. Le quitará su cráneo y se lo colocará como trofeo. Pero a nuestro prota sí, le da igual. Y está debajo de él, ya ha dicho suficiente. Este no entiende cómo se ha acercado tan rápido, si solo es un humano. Pero con una luz muy brillante, esta bestia ha desaparecido en la cara de nuestro protagonista. Aunque se burla, dijo que no usaría más técnicas débiles. Ahora quiere usar esa sombra contra él. Pero este duda si realmente será un humano. Ha reforzado su cuerpo, aún estando incluso más monstruoso que él. Lo ha matado una vez, pero lo va a lamentar. Para entrar en este reino ha tenido que comprimir su poder. Desafortunadamente para él, esta muerte ha causado que se libere. Ahora, ¿cuántos segundos puede aguantar contra su fuerza completa? Nos vamos con lo que cargan el trueno de la botella. Estos se impresionan al ver la pelea que tiene nuestro protagonista. En eso sí está completa. Se da cuenta de que ha comenzado a subir el poder de esa bestia. 800 años, 900 años. El líder se ha asustado, había calculado mal, aún no está lista. Las personas lo observan, es simplemente un cobarde que solo quería robar al jefe final. Por fin ha regresado a su forma original, es un tsundere o algo así. Has estado despreciando a los humanos desde el inicio y ahora toma la forma de uno, qué irónico, ¿no? Personalmente, nuestro protagonista piensa que es más adorable cuando era un perro. Todos ellos son simples presas, la bestia demoníaca son lo que representan la cima de la evolución biológica. Nos vamos con los presentadores. Les avisan al público que las primeras 4 zonas han sido despejadas, ahora van a ir con la batalla a la 5ª zona. Al transmitirla se da cuenta de que ha obtenido una segunda forma, solamente los que tienen más de 1000 años de vida pueden cambiar a una forma humana. Es muy fuerte, una bestia de 500 años tiene el poder de combate de uno de 2000, mientras que uno de 1000 años tiene un poder de combate de 10.000, ese es el nivel que un cultivador de alto rango en la tierra puede llegar. Eso significa que esa bestia contra la que pelea Chumo ahora mismo es igual que el cultivador más fuerte que la tierra puede ofrecer. Tienen varios intercambios de golpe. Nuestro protagonista logra acertar uno y lo manda contra el suelo. Pequeño perrito, ¿ese es todo tu poder? Hablando honestamente, está un poco decepcionado. Aunque le dice que no lo subestime, para poder retrasar el sistema de detección del reino secreto, solo ha usado el 30% de su poder.
Nuestro prota, al escuchar eso, se siente mejor, ya que solo ha usado el 2% de su poder. Este le dice que sus cálculos son erróneos, solo ha usado una décima parte, dejan de hablar y van a los chingadazos. Los espectadores se sorprenden al ver el nivel de las peleas en la batalla. Nos vamos con lo que habían contratado para ganarle a Chumo. En ese momento piensan que solo es fuerte en el área secreta, pero Lajo-san se ha ido a su casa para darle comer al gato. Pero al ver ese poder, al otro se le ocurre la idea de decirle lo mismo al jefe y regresará apenas termine. Volvemos a la pelea en donde ha llegado las notificaciones de que el jefe final excede el límite de misión, llegando a ser una bestia de 1000 años de edad. En un minuto se reiniciará automáticamente todo. Entonces el ganador de este duelo se va a decidir antes de que el sistema de este reino se diera cuenta. Lo siente, uno de los más fuertes de la humanidad. Nuestro protagonista se da cuenta de que queda menos de un minuto, entonces lo matará antes de eso. No dejará que se lamente, así que comienza a entender la diversión de pelear también. Entonces pelearán hasta que se acabe el tiempo. Los dos reanudan la batalla que se van a enfrentar en estos 50 segundos restantes. Nos vamos a la oficina del jefe. Este anda preocupado por la demostración de poder que ha tenido nuestro protagonista. Desea saber si de verdad él podrá con Chumo, debido a que como se está desenvolviendo todo, piensa que debería de pedir más ayuda. Pero esta persona está tan confiada, no debe de subestimar su poder. Una cosa es combatir en la zona secreta y otra completamente diferente en la vida real. Esto no cuenta con ninguna experiencia en el campo de batalla, por lo que no tiene nada de qué preocuparse. Volvemos a la batalla. Quedan 20 segundos y siguen intercambiando golpes. Al quedar 10 segundos, nuestro protagonista le ha quitado un brazo de un ataque. 5 segundos y comienza a cargar un golpe. 3 segundos restantes y le ha logrado dar un buen golpe. Llega la notificación del sistema, el jefe final del quinto reino secreto ha sido asesinado por el salvador Chumo. Y como el poder de combate del jefe final sobrepasaba por mucho el límite de la dificultad de esta misión, el salvador Chumo será recompensado con 2 millones de monedas del destino. Todas las personas observan cómo ha sido la batalla, ahora les deben de tener miedo al poder del dios Chumo. Pero nuestro protagonista tiene una expresión seria en su rostro. Tiene un panel que solo lo puede ver él. La recompensa de 400.000 monedas del destino han entrado en la cuenta personal del salvador. La nueva función de las monedas del destino han sido desbloqueadas. Además de incrementar el poder de combate, también puede usar las monedas del destino para intercambiarlas por medicinas, equipamientos y otros materiales en la tienda secreta. Ahora, con ese dinero no sabe qué hacer. Supuestamente ha llegado al límite, por lo que ese dinero será beneficioso para él. En eso vemos a Yutong. La había asustado realmente, ha acabado con ese lobo. Este se preocupa debido a que ella tenía muchas heridas, pero le revela que una vez terminada la misión, todos se recuperan inmediatamente. Ella se preocupa por nuestro protagonista. Sus heridas no se han recuperado aún, pero le indica que ni siquiera lo han tocado. Es por eso que no tiene ni un rasguño. Enseguida se sorprende. Ha matado al jefe él solo y sin recibir ninguna herida. ¿En qué mundo están ahora mismo? Debe de ser algún miembro de una organización secreta o un renacido. Pero no. No es nada de esas cosas raras, simplemente es un ser humano ordinario. En eso se percata de que todo está colapsando. Como la misión del reino secreto está completada, obviamente van a regresar al mundo real. Ella lo primero que hará es tomarse un buen baño para dormir y descansar. Esta se sorprende, en serio por fin regresarán. Muchas cosas han pasado y a pesar de que solo ha sido mediodía, se sintió como si fuera sido un mes. Papi, fueron alrededor de 15 capítulos, no mames. Aunque ella está molesta, debe de dejar de hacerse el débil solo para juntarse con ellos y debe de quitar esa cara de tonto. Pero en realidad lo que observa es una notificación del reino secreto. Se ha detectado que el usuario ha completado la misión de novato en el reino secreto y ha tenido un desempeño muy sobresaliente, por lo que recibirá recompensas especiales. Habilidad pasiva, campo sólido de ki, no es afectado por el ambiente de ki. El poder de combate del usuario será constante y podrá usar todo su poder, y escuchen bien, todo su poder de combate incluso estando en la tierra. Una mascota se espera que salga en 2 días, así que el usuario se tendrá que estar preparado para tomar a esa dicha mascota. Nuestro protagonista ha salido y muchas personas quieren una foto con el dios Chumo. Este no sabe qué le ha pasado, pero bueno, le explica que pueden llegar incluso agencias a ofrecerles patrocinio. Es algo exagerado, pero no le molesta ya que le falta dinero para cubrir con los gastos del hospital de su hermana. Todo este tiempo ha estado pidiendo dinero prestado. Yutong le dice que debería de haberlo hecho antes. Ella puede ayudarlo a contactar con buenos doctores o cultivadores inmortales que son buenos en la medicina. Y tiene también algo de dinero. No tiene que preocuparse por los problemas económicos. Nuestro protagonista le da las gracias y le va a pagar con lo que ella desee. Pero bueno, no debe preocuparse. Le ha salvado la vida, eso vale más que cualquier medicina. Va a buscar un lugar para comer primero y después van a ir con su hermana. Yutong le dice que va a pedir un vehículo. En ese momento llega uno y se sorprende. Ahora los vehículos son inteligentes.
pero nuestro protagonista sabe que eso no es más que problemas. Le dice que el señor Su le ha pedido que vaya a la empresa a hablar sobre ciertas cosas. Nuestro protagonista no quiere hacer eso. Ellos lo intentaron culpar por el fraude. Ahora no tiene tiempo para ello. Este le dice que ya sabía que diría eso, pero le han mandado a decir algo. Espera que no se enoje. Nuestro protagonista sí, habla de una vez, lo que tengas que decir. El presidente Su ya ha invitado a la hermana del señor Chu de antemano y si este no va, él bueno, no tiene que terminar de decirlo. Nuestro protagonista ya está súper enojado, lo quieren probar, ¿verdad? Pero le pide que no se enoje con él debido a que solo es un trabajador. Este se calma, tiene razón, no puede hacerlo pagar a él. No le queda otra que subir al vehículo e irse. Este los ha llevado, le dice que solo puede llevar hasta ese lugar y le pide que no le digan nada al presidente de que también ha llevado a esa chica. Esta se burla, su instinto de supervivencia es increíble. Este se va y van a subir. Nuestro protagonista le dice que es mejor que espere abajo, pero no quiere. Incluso este lugar puede ser peligroso para él, ya que no tiene el mismo poder que dentro del área secreta. Nuestro protagonista le va a decir algo, pero lo interrumpe. Apenas ingresó el carro, contactó a varios cultivadores inmortales que vivían cerca para que vinieran por ellos, de esta forma estará a salvo. En la parte de arriba ya lo están esperando, no tiene que estar tan nervioso, pero sí lo está. Sabe que está jugándose la vida y la muerte allí. Tiene al hermano en silla de ruedas y está listo para comenzar, tiene mucha confianza. Nuestro protagonista quiere comenzar a subir y la chica quiere que espere a que lleguen sus amigos. Quiere subir porque es su hermana. Ella también irá, pero nuestro protagonista quiere que se quede abajo para que lo ayude. Si algo sale mal y lo puede apoyar, entonces ella se quedará esperando hasta que lleguen sus amigos y lo irá a apoyar. Nuestro protagonista ha llegado a la conversación. Lo saluda. Al parecer se han divertido en el reino secreto, pero no quiere estupideces. ¿Dónde está su hermana? Le pide que se relaje. Su hermana ha venido como invitada, por supuesto que no lo traería mal siempre y cuando esté dispuesto a olvidarse del malentendido que tienen entre ellos. Ya no le pedirá que tome la culpa por el fracaso del proyecto del parque de atracciones y encima le pagará una gran suma de dinero como compensación. Sí, pero tráeme a mi hermana y hablamos. Pero no puede hacerlo, primero tiene que firmar un contrato. Hasta ese entonces su hermana seguirá siendo un rey muy importante y si no quiere, en ese caso tiene que pedirle al consultor Shou del consorcio Li para que lo convenza. Este solo lo observa y le muestra su aura. Este sucio, ¿qué está pasando? No puede ni moverse, con solo pensar en atacarlo, su cuerpo se paraliza completamente. Su sexto sentido le sigue advirtiendo, va a morir si pelea contra él, definitivamente vas a morir. Nuestro protagonista le pregunta si él es quien le ha secuestrado a su hermana, pero lo ha malentendido. Es un consultor senior del consorcio Li, le puede llamar pequeño Zo. Ha venido aquí ya que ha escuchado que ha sido tratado injustamente, por eso ha venido a hacer justicia, el jefe no entiende lo que sucede. Este se disculpa porque haya gente tan basura como el presidente Su. Él le regresará a su hermana tan pronto como puedan y como disculpas cumplirán cualquier pedido que pueda tener. Nuestro protagonista enseguida quiere que el presidente Shou tome la responsabilidad y por supuesto no hay problema con eso. Si usted no lo hubiera pedido, habrían hecho algo al respecto del señor Chu. Este piensa que no sabe cómo ha podido tener ese poder de repente. No puede ser posible, pero tiene que descubrir si es que puede usar las monedas en el mundo real, pero necesita tiempo. Sus sentidos nunca se han equivocado y no puede desafiarlos ahora que siente que puede morir. El jefe no lo puede creer. Está asustado por un simple tipo como Chu Mo, pero le dice que ellos no están interesados en tener a personas corruptas. Ahora quieren deshacerse de él por el miedo. Pero él sabe que no puede competir contra ese consorcio, por lo que entonces no se irá solo. Le va a decir que hay debajo del parque de diversiones. Este quiere darle de baja, pero nuestro protagonista quiere escuchar lo que tiene que decir. Eso solo es una fachada para tapar algo más grande. Hasta donde sabe, algunos consorcios y organizaciones ya sabían desde hace mucho de la invasión de las bestias e incluso tiene relación con ellas desde hace mucho tiempo. El proyecto del parque de diversiones estaba un poco falto de abastecimiento y Li Hanling, el infame maestro del mal gasto del consorcio Li, le pidió que cooperara para tomar esta oportunidad y ganar un poco de dinero. A nuestro protagonista no le importa esos problemas de ello. Consorcio Li, refugio secreto, ¿qué tiene que ver todo esto con él? Solo quiere que tome la responsabilidad por lo que ha hecho. Este, con risa burlona, le dice que tiene que mostrar las pruebas de lo que ha hecho. Además, él fue el de la idea de culpar al señor Chu Mo y secuestrar a su hermana, así que él mismo se cerró cualquier vía de escape. Pero bueno, ya que sabe que va a morir, no se irá solo. Ya sabe lo que tiene en la mano.
es un cubo de supresión del aura del continente en ruinas X y es capaz de debilitar el poder de nosotros los cazadores y los cultivadores inmortales. Este le dice que no tiene nada que hacer al respecto, pero en realidad ha colocado unos explosivos tanto en el parque de diversiones como en ese lugar, pero antes de poder seguir hablando es atravesado por un arma y le han dado de baja. Pero antes de irse se ríe, estúpido, el detonador estaba en mi corazón, haciendo estallar todo ese lugar. Todo está oscuro, sabe que está vivo, pero no entiende cómo. Es nuestro prota, el cual ha sido más rápido que la explosión y lo ha salvado, pero ahora que su poder está más bajo, debe de matarlo para averiguar cómo se ha hecho tan fuerte y obtener ese valioso secreto. Nuestro prota queda sorprendido por el poder tan aterrador de esos explosivos. Por cierto, se acuerda de Yuto, ¿dónde estará? Ahora que está distraído, este quiere aprovechar para hacerle un ataque, pero su cuerpo no reacciona. No se mueve, no tiene ninguna respuesta para hacerle un ataque, no tiene ninguna respuesta de su parte. Es increíble, pero no le puede hacer nada. En eso le pide a su cuerpo que se mueva, no quiere seguir siendo el perro de esa asociación. Utiliza un tesoro de alto nivel, veneno de pluma de fuego, y cientos de cultivadores inmortales han perdido sus vidas debido a ese tesoro secreto. Pero este ha traicionado todas las expectativas de su dueño y el ataque rebota y es impactado en él. No entiende cómo es posible, cómo puede tener esa habilidad. No ha podido atravesar su defensa, incluso fue dirigido hacia él. ¿Cuánta diferencia de poder hay? Pero nuestro protagonista no entiende qué le ha pasado en el hombro. Siente un poco de molestia allí, pero cuando ve al consejero no entiende. Él logró salvarlo antes de la explosión. No entiende cómo, pero ahora sí está muerto. Y bueno, ¿qué se puede hacer? Nos vamos con Yuton. Los cultivadores hablan. Si la persona que ellos buscan está en otro lugar, pero no, estaban en el edificio. Si ellos hubieran actuado mejor, pero en ese momento uno se da cuenta de que viene a ese lugar Chumo. En su brazo tiene al legendario asesino de cultivadores inmortales. Pero bueno, tan legendario no es. Estas personas no lo pueden creer. En tan poco tiempo ha matado al asesino de cultivadores inmortales. ¿Qué locura es esta? Encima no tiene ni una sola herida en todo el cuerpo. Nuestro protagonista lo deja caer en el piso. Le explica que hubo una explosión y su jefe tiene a su hermana secuestrada. Y esa persona podría saber dónde está secuestrada. Pero está algo herido y necesita una curación. Pero al mismo tiempo lo que entienden ellos es lo siguiente. He asesinado al culpable. El asesino de cultivadores, después de unos intercambios de puñetazos, también ha caído derrotado. Pero tienen que sacarle la información que sabe. Así que deme un elixir para salvarlo. Uno de ellos va a ver qué puede hacer. Pero para su sorpresa ya está muerto desde hace rato. Por cierto, a nuestro protagonista le da igual. Ni modo. Va a tener que usar otras técnicas para encontrar a su hermana entonces. Los otros cultivadores quieren ayudarla para encontrarla lo más rápido posible. Un rato después le indica que han encontrado a su hermana. Los subordinados de su ex jefe también han sido puestos bajo control. No hay ningún problema. Si necesita más ayuda en el futuro, contacte con ellos. La organización Dun Young entonces se retira por ahora. Una de las personas se molestan debido a que han llegado primero Dun Young. Esa organización es bastante respetada por las cuatro sectas y la organización de cazadores. Deben de tener cuidado con él y tratar de hacerse con precaución. Nos vamos con el prota y Yuton. Estos están con su hermana. Esta le dice que la vea cómo está, pero ella tiene un aura muy pequeña de una bestia. Es igual a las bestias que se ha encontrado en el reino secreto y en aura caótica y extraña. Su hermana cayó en coma hace varios meses y parece que no solo es por la enfermedad. La invasión de las bestias del otro mundo realmente ha comenzado este día. Ya al caer la noche, nuestro protagonista va a la casa de la chica. Se ha metido en problemas y ella no tiene problemas con que se quede en su casa. Le dice que debe ir al consorcio para que hagan algo al respecto. El estado de su hermana puede estar relacionado con ese tema. Pero no tenga miedo, no es un gran problema. Si el consorcio realmente se ha aliado con los monstruos, las cuatro grandes sectas no se quedarán de brazos cruzados. Pero el reino secreto, las cuatro grandes sectas, quizás ellos tengan un secreto escondido también. Al matar al jefe final, el anuncio decía que le habían recompensado con 2 millones de monedas del destino, pero solo le habían dado 400.000. Pueden que estén aliados en algo. Pero no puede ser posible. Si eso fuese así, ya estaría todo colapsado. Puede ser algún bug que tenga la aplicación o algo. En el peor de los casos, un grupo de cultivadores se han unido a los monstruos. Pero pensándolo ahora, el problema en realidad es bastante grande. Este le dice que también tiene que tener cuidado. No puede saber más nadie que su hermana esté infectada con esa aura. Por el momento, ellos la pueden atender allí. Entonces nuestro protagonista le va a mandar unas monedas como alquiler.
Ella le dice que con unas 2.000 o 3.000 estará bien, pero se ha pasado y le han mandado 600.000 monedas del destino. Esta piensa que es mucho dinero, pero con eso no puede subir más su poder de combate, y aunque quiera intercambiarlas por equipamientos y armas mágicas en la tienda del reino secreto, no sería capaz de usarlas. En vez de tener esas monedas en sus manos sin darles algún uso, es mejor dárselas a otra persona que la puede usar. Ella le dice que está loco, incluso podría cambiar esas monedas por dinero, pero él necesita dinero, era para su hermana, pero ahora ella puede cuidarla. Para que sea tanto dinero, entonces debe de pensar en eso como una inversión de su parte, y si vuelve fuerte en un futuro, ella la podría proteger a él, así que se lo promete. Nos vamos a otro lugar en donde hay un príncipe esperando su comida. Ese es el hijo prodigio de la familia Lee, Lin Halin. Este le comenta todo lo que ha sucedido y todo eso lo han tratado de quitar de las redes sociales. En ese momento llega alguien más y se lo lleva de allí. Aparece en un callejón donde lo han golpeado. Todos son una basura y unas escorias, no sirven para nada. ¿Cómo se atreven a provocar al consorcio Lee? Los que se atrevan a meter con ellos serán eliminados. Este, después de darle a esa paliza, le recalca que eso se lo envió su padre para que aprenda a hacer las cosas bien. No puede seguir con eso, pequeño. En ese momento llega alguien más, cree que es su hermano, pero no. Él ya se ha ido hace algunos 10 minutos. Quiere saber desde cuánto ha visto esa situación. Si a Show, él lo comenzó a ver apenas lo llevaron allí. Él es una pieza importante, no puede permitir que sea descubierto. Debía ser él en vez de Chumo que recibiera la atención por el reino secreto. Pero incluso ha dejado la identidad del Salvador. Aunque no tiene que decir esas cosas, ha dejado su estado de Salvador para poder investigar sobre la conspiración del consorcio y los cultivadores. Para ser honesto, no confían en que completamente todavía. Pero no tiene otra opción. Aparte de su poder, no puede hacer nada más. Es inútil su investigación. Lo único que puede lograr sería una matanza. Sacrificar a sus compañeros para obtener información. ¿Estás orgulloso de esto? ¿Cómo te sientes al ver cómo tus compañeros en los que confían mueren tan dolorosamente? ¿Qué estaba haciendo cuando Cao Ming murió? Él también es su amigo. Shibai, Yang An, Su Jin Sen, se acuerda de cada uno de ellos. El señor Cao, que ya tiene unos 70 años, en vez de estar en casa cuidando de su nieto, está acá con nosotros jugándose la vida. En la base del Pino del Norte, ha decidido ser el cebo para proponernos, siendo ese mismo día el cumpleaños de su nieto. Le dijo que tenía que seguir sobreviviendo, ya que solo podía sacrificar a alguien que todavía era joven. Yang An, 16 años, a pesar de ser un cultivador inmortal, también era un estudiante y estaba enamorado de una chica. Para poder investigar sobre las auras anormales, se infiltró en la guarida secreta del consorcio Chen y no regresó más. Ellos son unos que vienen de las cuatro grandes sectas, otras de esas sectas más pequeñas y otros cultivadores inmortales sin sectas. Además de la gente ordinaria sin ninguna habilidad, enfrente de esos consorcios y grandes sectas que se han aliado con los monstruos. Nosotros no somos nadie, si no fuera por la falta de gente no habría reclutado a un mercenario caza recompensas como el asesino de cultivadores inmortales para solucionar eso. Y como resultado también ha muerto. Recuerda que lo ha contratado no hace mucho más de un mes. Si es un lunático, originalmente lo había enviado para tener una reconciliación con Chumo. ¿Quién hubiera pensado que tuvieran un conflicto? Era algo inesperado que Chumo fuese tan fuerte en la realidad. Los parques de diversiones fueron en vano, por eso lo ha buscado a él. Es mejor pelear entre dos perros derrotados que estando solo. O sea, para entonces sacrificar su vida también o en cualquier momento. Este no se va a arrepentir de lo que ha hecho. Incluso si tiene que sacrificar su propia vida, lo hará. Por el momento trabajarán juntos, pero si ve que es un infiltrado de los monstruos, lo va a matar él mismo. Por otra parte, la primera misión ha comenzado. El comandante del equipo de avanzada de monstruos visitará mañana la Tierra. Este no puede creer, incluso puede visitar la Tierra teniendo la barrera. De acuerdo con la información que tiene, ciertos consorcios tienen una piedra trascendental, el cual les permite comunicarse con otros mundos y puede transportar una pequeña cantidad de monstruos a la Tierra. El comandante demoníaco que está a punto de venir acá tiene la fuerza de al menos de una bestia de 2000 años. Tenemos que confirmar de antemano el propósito de la llegada tan temprana de esos monstruos. Si no pueden destruir sus planes a tiempo, nuestro mundo estaría en peligro. Pero si saben dónde descenderán los monstruos, será en la ciudad de Donggay, en el que irá a recoger a los monstruos será su hermano Li Xiu. Quizá planee usar el poder de los monstruos para matar a Chumo y ellos lo seguirán desde atrás y le darán una sorpresa. Nos vamos con nuestro protagonista, el cual tiene una información del sistema de registro. Todavía quedan 8 horas hasta que llegue la mascota. Espere pacientemente, por favor. Nos vamos a otro lugar en donde están esperando al señor divino. Los que lo reciban es la general Eire. Es una raza de monstruos débiles y de bajo estatus. Su fuerza y logro son cosas con las que todos respetamos. Estos dos discuten sobre ciertos temas en importancia. En eso vemos a un monstruo el cual sabe que la piedra del límite está a punto de activarse y podrá comenzar su viaje hacia la Tierra. Aparece una chica, Ainge.
Ellas han nacido como razas débiles e inferiores, por eso deben de aprovechar cada segundo que tienen, porque si no, solo serán intimidados por los de la alta raza. Deben de tener cuidado, porque si ella no está, teme que puedan ser tratados injustamente. No es lo suficiente muerte fuerte, aunque están contentos, ella ha hecho lo suficiente. Ha mejorado técnicas de cultivación para que ellos sean fuertes. Ella los va a acompañar para terminar con la misión que les pidió el Señor Divino. Tiene que tener mucho cuidado. Las bestias que se infiltran en la tierra como mucho pueden mantener 1000 años de poder. Esta le pide que se cuide mucho. Se irá de ese lugar y tiene que volver sana y salva, y se retira. Esta chica ya está en la tierra. No puede creer que haya podido retener hasta 3000 años de poder. En ese momento es la persona más fuerte que está en la tierra. Parece que es mucho más fácil la misión. Hay también una luz increíble, es una notificación del sistema. Tu mascota ha llegado. Se ha detectado que tu mascota tiene cierto grado de agresividad hacia usted, por lo que se ha activado el modo inofensivo. Nuestro protagonista se despierta. En ese momento, la misma chica que había llegado al mundo humano aparece en la habitación del prota. No sabe qué sucede. Su cuerpo se ha vuelto mucho más pequeño y sus 3000 años de poder han desaparecido. No le queda ni un poquito. Nuestro prota quiere saber de qué familia es y le dice que no es alguien malo. Piensa que no esperaba que la mascota a que se refería fuera esa. Esta no sabe qué ha pasado, pero va a atacar a nuestro protagonista. Con sus años y su habilidad de combate, eso debe de ser fácil. Pero cuando va a atacar, nuestro protagonista la toma de la camisa. Niña, no puedes correr así, te harás daño. En eso, abre la puerta a Yutong y no entiende qué está pasando y el motivo por el cual él tiene esa niña en su cuarto. Esta chica comienza a decir que no sabe nada. Al despertar, estaba en esta habitación y él le quería hacer algunas cosas raras. La introducción de la mascota muestra a Aire, raza Hurón. La raza de monstruo más débil del otro mundo. Longitud del pelo corto, alimento, le puede dar lo que quieras. Es muy fácil de alimentar. La mascota puede cambiar a su forma de hurón o a su forma de humanoide a la voluntad del dueño. Nuestro protagonista le dice que es raro, esa niña es un monstruo. Yutong no lo puede creer, es solo una niña, además no tiene casi poder, es demasiado débil. A ella le parece un insulto, pero no puede hacer nada más. Ahora nuestro protagonista le dice que cambie hurón. Esta no puede creerlo, le han salido unas orejas. Su cuerpo se mueve por sí solo y se ha convertido en un adorable hurón. Yutong se lo quiere quedar, pero nuestro protagonista quiere hacerla en comida. Tiene algo para ella, si logra salvar a su hermana de su coma no se la comerá. Esta se lo lleva para que la vea. Le pide que la cure, pero le dice que no puede hacer nada de eso, a lo que nuestro protagonista se enfada. ¿Cómo no vas a saber si es alguien que tiene el poder de los monstruos? Pero se lo jura, aunque piense en algo. Se acuerda de que antes de la aparición del reino secreto, un consorcio de humanos ha entrado en contacto con ellos. Están investigando en secreto maneras de fusionar con las de los monstruos. Quizás el estado actual de su hermana ahora tiene algo que ver con eso. Pero nuestro protagonista no sabe a qué se refiere. Quiere que le diga, sea quien sea, se va a vengar de ellos. Ella le explica que deberían de haber personas que la vengan a buscar a la tierra. Lo pueden contactar y seguirles para saber quién está atacando a su hermana. Pero eso significa que tiene que pelear con personas fuertes. Pero le chupa todo, quiere que le diga quiénes son. Ella tiene misiones importantes que cumplir, no puede dejarse quedar más tiempo allí. Pedir prestado el poder del consorcio para acabar con ellos dos será lo mejor. Eso es lo que piensa la chica. Es algo loco, los del consorcio le están esperando a ella para que derrote a nuestro prota. Ahora ella quiere que la encuentre para que ellos le den de baja a nuestro prota. Ah, veremos qué sucede. Nos vamos a otro lugar en donde esperan que aparezca el monstruo, pero no lo ha hecho. Luego de unos minutos le llega la información de que ha aparecido en otro lugar. Le informan al jefe y este manda a su persona de máxima confianza a que vaya a buscarla. A pesar de que tenga una apariencia a una persona humana, realmente son bestias feroces y crueles. En eso aparece la niña a quien llaman crueles. Este se enoja, no habían limpiado esta zona, ¿qué hace esta pequeña niña aquí? Es mejor que te vayas a tu casa. Pero le dice, tú eres el del consorcio Lee. ¿Qué pasa? Ella esperaba una bienvenida, ahora quieren que regrese. Así que ella es la señora Eire. Se disculpa a todos con ella, es que no sabían cómo era su identidad. Aunque no se tienen que poner nerviosos, ella quiere saber si todos ellos son cazadores, y en efecto, sí lo son. Entonces quieren que vengan más, pero no pueden hacer eso debido a que muchos están en otras misiones importantes. Pero bueno, con ellos debería de ser suficiente para matar a Chumo y Yutong, que son dos cultivadores normales. Ella le comenta que necesita que le den de baja a dos personas, no hay problema con eso, pero la misión que les ha encomendado es que tienen que derrotar a un cultivador que tiene un poder alrededor de los 1000 años. Si sigue creciendo puede alterar sus planes de unificar a los dos mundos. Este tiene razón, por lo que le dice que una vez sea liberada de eso pueden completar sus planes. Le pide que le diga quién es la persona. Bueno, le lee la información. Su nombre es Chumo. Eso tiene toda su información. En eso le dice, ¿Chumo?
¿Es esa persona que ustedes mencionan se ve así? Para ellos le parece una coincidencia que Chumo ha venido a morir a ese lugar, pero la señora Eire ha salido corriendo hacia donde está nuestro protagonista. Estos piensan, como se esperaba de la comandante de los monstruos, viendo a un cultivador inmortal tan fuerte, ha decidido ir a enfrentarlo de inmediato. Pero lo que en realidad dice es: amo, ellos son los subordinados del consorcio Lee, ya los ha traído a todos. En ese momento le llega un mensaje del sistema. La buena voluntad de Eire hacia el anfitrión es de más 5, lo que abre la función de buena voluntad de la mascota y le da un logro extra. Recompensa 1. Reparto de daños. Cuando el anfitrión es atacado, la mitad del daño se transfiere a su mascota. Recompensa número 2. Vinculación con la mascota, que le permite sentir la actitud y las emociones de su mascota y le ayuda a aumentar su afinidad. Si sigue aumentando el afecto de su mascota, podrá desbloquear nuevas funciones. Así que permanece atento. Nuestro protagonista no entiende nada de eso, pero la ventana de afecto dice que si es matado por un camión, ella estaría tan feliz que bailaría encima de su tumba. Ella tiene que seguir con ese papel. Al parecer, mientras más confianza tenga, más habilidades se desbloquearán. Es útil, así que no la matará todavía. Los cazadores han escuchado que ella lo ha llamado amo. Ya están asustados porque se los va a cargar el payaso a todos. Pero según la reputación de nuestro protagonista, solo deben demostrarle un arrepentimiento genuino para que los perdone. En ese momento todos se arrodillan y le piden perdón. Nuestro protagonista cede y su plan está funcionando a la perfección, pero Eire sabe que ellos no pueden seguir viviendo. Ellos saben en su plan, así que les dice que como ha ofendido a su amo, ella quiere que ellos decidan cómo quieren morir, si ser comidos o suicidarse. Ellos dicen suicidio, pero nuestro protagonista la toma de la camisa. Ella solo se deja llevar, quédense tranquilos que no se los comerá nadie. Solo les tiene una pregunta a todos ellos y quieren saber quién los ha enviado. Ahora entra en un pequeño dilema. Debido a que capaz es una prueba para saber si dicen la verdad o no, porque pueden mentir, pero Eire sabe que él es del consorcio Lee, pero nuestro protagonista ya está perdiendo la paciencia, así que cuando le van a decir la verdad, todos son asesinados inexplicablemente. Esto es debido a que su jefe estaba viendo la transmisión por la cámara de seguridad. No puede creer que sea tan fuerte que hasta el monstruo que manda a traer es su sirviente. Por suerte, ha detonado el veneno que había en sus cuerpos hace mucho tiempo, así que no ha revelado su identidad. Con eso ha ganado algo de tiempo, así que debe de hacer algo ahora. Pero ha llegado su hermano, este no sabe cómo ha podido ingresar, si la puerta está llena de guardaespaldas, ¿cómo ha ingresado allí? Este no puede creerlo, cómo ha llegado, pero le dice que se calme. Quiere saber qué hará cuando el jefe de los monstruos esté a punto de dar con él. Un solo movimiento en falso y el consorcio Lee se vendrá abajo. Este no quiere discutir esos temas con él e intenta tomar su arma que estaba en su escritorio. Pero ahora no está, la tiene su hermano. Este la apunta y quiere saber algo. ¿Cuántos monstruos han entrado al mundo humano? Este se da cuenta de que él era el que siempre había saboteado los planes para unificar a los dos mundos. ¿Cómo puede traicionar a su propia familia? Li Hanlin no bromees más, pero le dice que no es broma. Responde cuál es el propósito de los monstruos al venir a la Tierra tan pronto, o simplemente puede morir. Pero le dice que no sabe nada al respecto, solo es una hormiga enfrente del consorcio. Solo hace eso para obtener más beneficio, pero le puede dar la localización de las piedras de los límites. Entonces, si eso es verdad, eso significa que es un inútil. Ya él ha descubierto esa localización al seguirlo. Este le dice que son familia, aunque sean de madres diferentes, siguen siendo hermanos. Jaja, ¿familia? ¿Y qué? Mis compañeros que se sacrificaron para detener tus malvados planes son una familia para mí también. Pero sus sacrificios en secreto ni siquiera obtuvieron el mínimo de respeto y condolencias. Pero el de él... El de él es diferente. Si él muere, esto servirá como una oportunidad para que la alianza de los consorcios y Chumo empiece en una guerra total. Debe de estar feliz, esos viejos que están sesgados por el beneficiario serán usados como decoración para su funeral. Y sin hablar más, escuchamos la detonación del arma confirmando la baja de su hermano. Enseguida hace una llamada a Xia Xu. Las cosas por acá ya han terminado. Li Xiu ya está muerto, van a cambiar de planes, deben de contactarse con Chumo e irse. Lo ha matado y no entiende nada, pero le dice que es mejor que esté muerto. El poder de Chumo está más allá de lo que se imaginaban y la comandante de los monstruos le está llamando maestro. Sin importar todo, es un cultivador inmortal y súper fuerte. Es muy peligroso contactar con él ahora mismo. Li Xiu ha ido a la ciudad Donghai, no solo para la bienvenida a los comandantes, sino para matar a Chumo. Ahora mismo la piedra de los límites se ha perdido y Li Xiu también se encuentra muerto. Ahora todo el odio será dirigido hacia Chumo. Sin importar cuál sea la identidad de Chumo, la mejor opción que tiene es intensificar este conflicto entre él y la alianza de los consorcios.
Este quiere ir a ver a Chumon. Si está del lado de la humanidad, entonces estarán bien. Pero si está del lado de los monstruos, entonces los matará a ambos. Volvemos con nuestro prota y Eire. Este le quieren revisar, pero nuestro protagonista le indica que hay una persona. Este se presenta, es Xia Zhou. Primera vez que ve a alguien tan fuerte como él. Su poder de combate no es tan diferente que el del Reino Secreto. Lo único raro que le parece a nuestro protagonista es que lo hace sentir más amenazado que el perro del Reino Secreto. Quiere saber si es alguien del consorcio, si está en ese lugar para matarlo, pero no es así. Él es un cultivador inmortal. Los consorcios y los monstruos son sus enemigos, y si es su enemigo, entonces lo tendrá que matar. La niña que tiene a su lado es el comandante de los monstruos que viene de otro mundo. ¿Por qué te llama maestro? Quiere saber quién es y por qué se junta con los monstruos. Así que habla de Eire. Ella cayó a su cama esa misma noche y se convirtió en su mascota. Y respecto a él, solo es una persona común, pero si quieres matarme, solo tendré que defenderme. Pero ahora lo entiende. La comandante de los monstruos que vino a invadir la tierra ha caído en tu cama inexplicablemente y se convirtió en tu mascota. No va a caer en esa tonta historia. Ahora, de ese cuerpo del monstruo no siente nada. Quizás solo se hayan llegado a este mundo y aún estén débiles. Es el momento perfecto para matarlo a ambos. Nuestro protagonista va al grano. Estas personas acaban de morir de una manera sospechosa y de la nada apareces tú hablando sobre estos temas. Quieres saber si van a pelear o no para irse a dormir temprano. Pero este lo calma. Es un problema que los afecta a todos. Está relacionado con la destrucción de su mundo. Quiere conversar primero. Los monstruos han entrado a la tierra y junto a los consorcios se han convertido en una gran amenaza, y como él se ha convertido en una gran amenaza y ha logrado domesticar a uno de ellos, debes de saber que los monstruos ya han invadido nuestro mundo. ¿Tienes idea de cuál sea sus objetivos? Le pregunta para qué ha venido a la tierra, y ella le dice que tampoco lo sabe, pero no le cree nada. Le pide que le dé a ese monstruo para sacarle la verdad a golpes. Ella dice la verdad, aunque suene raro, pero él sabe si dice verdad o mentiras. Este no puede creerlo, es mentira, pero ella se defiende. Ella solo iba a una reunión a ver qué sucedía, pero hay una verdad muy distinta. La realidad es que debido a que Eire era un monstruo de clase baja, ella era excluida por los demás monstruos de alto rango, y alguna vez se le privaba de mucha información. Pero debido a su orgullo, ella no quería mostrarse débil ante los cultivadores. Este, como no tiene más nada de qué hablar, se lanza al ataque, pero nuestro protagonista lo esquiva. Le dejen claro que él no es su objetivo, es ese monstruo, pero le dice que se niega. Le ha dado su palabra de que si lo ayuda, él la va a proteger. Esta se sorprende por eso, ha aumentado el afecto de ella hacia nuestra protagonista. Ha incrementado el afecto y aún así bailaría en su funeral. Debería de matarla, piensa nuestro prota. ¿Cómo ha podido proteger ese monstruo? No se va a contener más. Lanza dos golpes muy fuertes. Son movimientos interesantes que ha combinado dos tipos de energía de una forma sorprendente. Este chico es fuerte. Se da cuenta de que los movimientos ordinarios no causan efecto sobre él. Va a probar otra cosa mejor. Inversión de los 5 elementos, loto dorado en llamas. La inversión de los 5 elementos es una técnica prohibida. Una vez este ataque al cuerpo del oponente, hará que este pierda el control, eventualmente explotará y morirá. Al enfrentarse a una destrucción que viene desde el centro de su cuerpo, sin importar lo fuerte que sea, no podrá hacer nada. La verdadera batalla comienza ahora mismo. Eiren está contenta. Peleen, peleen, peleen. Por fin ha aparecido un cultivador que le va a hacer frente a Chumo. Espera tranquilamente a que los dos terminen muy heridos, aunque mejor es que mueran juntos para que así pueda escapar tranquilamente. Pero en ese momento le llega una notificación del sistema. Se ha detectado que el usuario está siendo atacado por una fuerza desconocida. La función de transferencia de poder ha sido activada y ha botado sangre. No sabe qué está pasando, pero sí ellos dos son los que están peleando, porque ella es la que está herida. Ya es momento de que se retire, pero le dice que si su mejor ataque es solo de ese nivel, le está haciendo cosquilla. Este se lanza al ataque y hay una explosión, pero sin importar las veces que le ha pegado, sigue pensando que es increíble. Debió de esquivar ese ataque, es una técnica muy interesante. Le recibe otro golpe y le parece extraño que no se haya movido, pero lo hizo a propósito, ahora es su turno. Y con ese golpe lo manda contra la pared. Por suerte tiene ese estado activado porque si no ya habría muerto. Aunque ya lo ha golpeado varias veces seguidas, eso debe de ser más que suficiente para destruir su cuerpo desde el interior. La victoria es de él, pero nuestro protagonista no entiende cómo sigue vivo. Realmente lo ha subestimado. Esa técnica es bastante buena. Este no sabe cómo es posible eso, cómo no ha muerto aún. En eso Eren les indica que dejen de pelear. Si siguen peleando, ella va a morir. Este se da cuenta de eso. Es posible que la transferencia de daño que recibe se vaya hacia su mascota. Es una técnica despreciable, pero no le queda más que usar la técnica de la escapación. Nuestro protagonista se da cuenta de que está escapando. Es mejor así, no quiere que muera Eren. La necesita por los momentos, así que se va a ir. Este ha llegado con el chico, casi muere. Lo admira.
pudo aguantar unos rounds a Chumo, pero su plan ha sido completamente exitoso. Ha encontrado al cuerpo de su hermano y toda la organización irá en su contra. Nos vamos a una mansión en donde han llegado unas personas. Él es un simple portero, pero le pide que se retiren. Ellos no pueden ir a ese lugar sin una invitación de antemano o una cita. Quieren que ingresen a la fuerza. No se irá al menos de que vea al señor Garrett e ingresan a la fuerza ese lugar. Antes de ingresar se burla. Un simple tipo como él quiere bloquear su camino, pero con lo que no contaba es que le han dado de baja a sus hombres. Este no entiende por qué hace eso. Él es un invitado, pero está equivocado. No recuerda cuándo los invitó a estos hombres. Solo está cuidando su territorio. Ahora es la oportunidad del viejo. Si lo hace reír, le perdonará la vida. Le explica que su hijo fue para verse con el comandante de los monstruos, pero la teletransportación falló y no saben sobre su situación. Su hijo fue asesinado brutalmente, además que ha robado la roca de transportación de la alianza de consorcios. Él le implora por su ayuda para vengar la muerte de su hijo. Aunque este se burla, la comandante de los monstruos desaparecida. Por fin se le acabó la suerte. Él quiere saber quién es el asesino. Después de que lo mate, la piedra de transportación se la tendrán que dar a él. Le revela que él es el nombre de nuestro protagonista. Chumo mató al consejero Lee, además de que expuso el caso de la guarida subterránea, por lo que su hijo Lee fue a acabar con él por eso. Aunque no tiene ninguna evidencia sobre que eso puede haberlo hecho él, este le dice que está bien. No suele hacer eso, pero sí lo hará. Aunque le quiere advertir de que no es tan fácil como cree, él es alguien sensible y tranquilo, pero no es así. Desde el primer momento en que terminó el evento, ellos han estado investigando a Chumo, y detrás de esa máscara de estupidez y amabilidad se esconde un ser frío y cruel y egoísta. Desde el día de su nacimiento de Chumo hasta ahora, no ha tenido ningún signo o anormalidad en su cuerpo, por lo que no ha tenido ni siquiera un solo signo de ser un cultivador. ¿Sabes lo que significa? Si Chumo ya era un cultivador antes, entonces alguien que ya llevaba escondiendo su poder desde hace mucho tiempo y vivía como alguien normal. En esta información, él nunca ha mostrado ninguna normalidad a ninguna persona, ni siquiera cuando su hermana estaba gravemente herida reveló su identidad. Y si Chumo solo aprendió de la cultivación después de entrar en el reino secreto, entonces sería incluso peor. Eso significa que en un solo día él se convirtió desde un ser humano normal al cultivador inmortal más fuerte de la Tierra. Los cultivadores de refinamiento corporal tienen un límite en su potencial, pero este sentido común no se puede aplicar en alguien tan monstruoso como Chumo. Después de entender las reglas del reino secreto, él comenzó a usar varios métodos para ganar más audiencia y fama. Se durmió en medio de todo. Jugó al escondite con los monstruos e incluso comió durante la transmisión. Él usó su actitud estúpida para atraer a la audiencia, lo que contrastaba con la estrategia de matar a los monstruos en segundos de los demás, por lo tanto, también recibió monedas del destino para que pueda volverse fuerte. ¿Realmente piensa que él es alguien amable y estúpido? Para poder aprovecharse del sistema y obtener más monedas del destino, a Chumo no le importó la vida de los demás cultivadores inmortales. A pesar de ser obviamente tan poderoso, él decide salvar a las personas de forma selectiva. Es tolerante, prudente, guarda sus ases bajo la manga y encima juega con la psicología de la audiencia. Desde esta perspectiva, Chumo es incluso más cercano a un monstruo de lo que ellos son. Chumo es demasiado peligroso. Comenzar una guerra contra él ahora sería una gran pérdida para ellos. Debe de hacer unos planes primero para después darle de baja. Después de que se fue, le dice que salga. No ha perdido la maña de espiar a los demás. Le viene a reportar que todo está listo. En eso hay que darle créditos a Aire. Este piensa que está muerta, pero no es así. Con su poder puede sobrevivir. Nos vamos con nuestro protagonista, al cual le echa broma. El tiburón está deprimida, es mejor cocinarla para comerla. Yuton, después de que nuestro protagonista le cuenta lo que ha pasado, también tiene ganas de ir a pelear, pero no es lo suficientemente fuerte como para ayudarlo. Pero nuestro protagonista está tranquilo de que puede salir y ella cuide de su hermana. También ha colocado una matriz, solo las personas permitidas pueden entrar libremente. Es imposible que el consorcio entre. En ese momento llega un delivery para entregar una comida a nuestro protagonista. Yuto no entiende cómo ha podido encontrar ese lugar. Le fue difícil encontrarla, pero gracias a su tecnología han visto el árbol y por eso ha dado con la casa. En el mundo de las bestias existe una distinción muy grande en su jerarquía. La Oronja Irene nació como una raza de bajo nivel, pero que ha logrado ganar poder, estatus e influencia constantemente por sus propios esfuerzos. Ella es una guerrera que no ha perdido ni en 100 batallas seguidas. Ella es una estrella que las bestias de bajo nivel admiran. Es un símbolo de majestuosidad y belleza. Pero ahora que ha perdido su poder, se convirtió en la mascota de un cultivador inmortal, mientras funciona de escudo de carne para combatir el daño. Ya está cansada de esto. ¿Quiere regresar a casa? Pero bueno, aún no puede. Nuestro prota le ha llevado comida y ella no quiere, pero cuando observa el pollo frito comienza a comer descontroladamente. No puede creer cómo ha perdido la conciencia con eso, pero debe de ser que tiene veneno.
Nuestro protagonista se lo va a quitar, pero ella no quiere, eso está demasiado bueno. Y comienza a subir el afecto entre ellos dos. Si es verdad que puede comer lo que sea, solo tiene que traerle pollo y otras comidas. En eso Yuton le dice a nuestro protagonista que el consorcio ya está detrás de él y lo ha colocado en tendencia en todas las redes sociales. Nos encontramos a unas personas las cuales están hablando de la tendencia. Desean que Chumo derrote la amenaza presente lo más pronto posible. Ellos piensan que esas escuelas de cultivadores son simplemente una estafa. Hablan sobre el video que se ha hecho viral. Es Chumo subiendo al techo con la empleada justo un día antes de que se abrieran las puertas del reino secreto. Varios minutos más tarde, Xiao Meng cae desde el techo y muere. Aunque no habían cámaras de seguridad en el techo, es casi seguro de que Chumo la ha asesinado. Pero le parece que es muy precipitado hacer ese tipo de afirmaciones. Pero aún hay más videos. Después de regresar del reino secreto, Chumo usó su identidad como salvador para amenazar al presidente Su y extorsionarle dinero. Después de que el presidente lo rechazó, él decidió matarlo, además de explotar el edificio para eliminar todas las pruebas de corrupción. Estos videos fueron obtenidos por Gugu, quien estaba enojado por haber tenido que arriesgar su vida para obtenerlos. Todo esto para exponer la verdad detrás de Chumo. Quedan sorprendidos por toda esta información que está recibiendo al respecto. Otras personas también dijeron que cuando la hermana de Chumo cayó gravemente herida, fue el presidente Su el que se encargaba de las facturas médicas y encima se robó todos los pagos para las facturas médicas de su hermana. Por eso ella está en un estado tan crítico. Se burlan un poco, le llaman el salvador y ni siquiera le importa la vida de su hermana. Incluso el señor Su, que le ayudó amablemente, fue asesinado por Chumo. ¿Todavía piensas de verdad que Chumo no es la esperanza para salvarnos de este mundo? Pero no pensó que Chumo fuese ese tipo de persona. Realmente lo ha engañado. Muchas personas como ellos están hablando de la situación de nuestro protagonista. Realmente es una persona mala. Incluso le dio las monedas del destino. No vamos con el viejo, el cual le informan que ya ha hecho la propaganda. Con todas estas noticias negativas sobre Chumo, su reputación estará por los suelos. Aunque no le parece que eso sea necesario para el asesinato del señor Li Xiu, los monstruos que han venido a la Tierra han rechazado la petición de matarlo. Este le dice que no lo rechazaron abiertamente porque no quieren hacerlo. Simplemente no confían en los consorcios. Pero ellos sí tienen un plan para derrotar a Chumo y esto es solo el inicio. Nos vamos con nuestro protagonista, el cual habla con Yuton. Se encuentra muy molesta debido a que lo está sucediendo con nuestro protagonista. Son unos malagradecidos, pero a nuestro prota por el momento le da igual, solo desea salvar a su hermana. No le importa en lo absoluto, aunque verla tan enojada y preocupada por él lo hace muy feliz. Aunque no sabe por qué le deberían de importar los comentarios de la gente random sobre él. Esta se da cuenta de que ha roto su teléfono, su enojo ha llegado al límite de lo que pudiera tener. Los consorcios lo pagarán muy caro por usar a su hermana para su experimento. Ya lo ha pensado bien, comenzará con el consorcio Li primero, ya que es con lo que tiene muchos más problemas. En ese momento llega una notificación del sistema, el segundo reino secreto se abrirá en 10 minutos. Todos los salvadores deben de estar preparados y esto no saben qué sucede. Se supone que deben de tener más días para entrar a otro reino secreto, pero esto es demasiado raro. Pensaron que habían pasado más de un día. Aunque ahora que lo piensan bien, han pasado muchas cosas. Entraron al reino secreto, salvaron a su hermana del presidente Su, el monstruo Eire que descendió a la tierra de la nada y la batalla contra los cazadores del consorcio. Fue un día muy largo. Como en la misión del reino secreto no pueden hacer nada, van a decir que tuvieron suerte y sobrevivirán un día más los del consorcio Li. Ya le han colocado bien la forma de sigilo, ahora sí nadie los puede encontrar. Por su parte, nuestro protagonista ha colocado a Eire en un lugar seguro. Es una jaula que tiene cerca de allí. Nos vamos con los presentadores, los cuales lo han llamado nuevamente para que hagan la retransmisión del reino secreto. Van a ver a los participantes. Uno de ellos está cocinando a un monstruo de eso. Van con otro y también está en un lugar con los huevos de los monstruos. Todos están usando las tendencias de Chumo para poder ganar más monedas y ser más fuerte. Pero está claro que los grandes cultivadores no caerán en esas tendencias. Cuando logran cambiar de canal, se dan cuenta de que uno de ellos va a comer caca de uno de esos monstruos. Es una vergüenza para él. Quiere que cambie de canal inmediatamente. Nos vamos con otro. Esta persona se ha encontrado a Chumo, así que le dice a todos que estén atentos debido a que va a comenzar a entrevistarlo por todo lo que ha sucedido. Al acercarse a nuestro protagonista, le pregunta qué desea. Le revela que es un periodista, el cual fue convertido en cultivador. Desea saber qué tiene que decir al respecto de esa información, pero nuestro protagonista le revela que esa información es creada por el consorcio Li, ya que ha descubierto la conspiración que hay detrás de ese consorcio. Quizás no solo el consorcio Li, sino que otros consorcios también están involucrados, llegando a cooperar con monstruos de otro mundo.
Ya hay monstruos que se han infiltrado en secreto a la Tierra con la ayuda del consorcio. Su propósito es incierto, así que espera que todos estén muy atentos. Pero este no aguanta la risa, eso es sorprendente. ¿Quieres saber cómo explica la muerte de Xia Xiaomeng y el presidente Su? Como también los videos en ese momento. Como saben, las cámaras de seguridad solo grabaron algunas partes de todo. De hecho, el presidente Su quería inculparlo por el fracaso del proyecto de parques de atracciones y mandó a Xiao Xiaomeng a matarlo. Todos comienzan a observar lo que dice y nadie le cree. Les parece una falta de respeto lo que está diciendo. Esas historias se las está inventando debido a que no tiene nada más con qué defenderse. Nos vamos con los presentadores. Hay monstruos infiltrados en la Tierra. Si eso es verdad, como dice Chumo, entonces será una gran amenaza para la humanidad. El anciano Yi se lo reporta a su secta para que le investiguen al consorcio Li. Pero no debe de preocuparse. Si realmente hay monstruos infiltrados, ellos tendrían alguna información relevante. Ella ha escuchado eso y realmente se ha preocupado. Volvemos al reino secreto. Yuton le revela que ninguna palabra de la que dijo fueron escuchadas por esas personas. Él lo sabe y le da igual. Sabe que es mucho más difícil ser censurado por esa transmisión en vivo. Deseaba que el mensaje llegue a las demás personas. En ese momento se dan cuenta de que el reino secreto ha comenzado a temblar. Les llega una notificación. Debido a la interferencia de los dioses de otro mundo, los 5 reinos secretos serán fusionados como un solo reino. Le llega otra notificación. Segundo día del sistema de registro, ha obtenido como recompensa la experiencia de un guerrero divino legendario. La recompensa ya ha sido entregada para que el usuario la revise. Ya se han fusionado los reinos, pero no ven ninguna diferencia al reino normal. En eso ven una criatura, deben de tener mucho cuidado con ella. Es muy adorable y quiere quedárselo, pero cuando menos lo espera, coloca su apariencia monstruosa. Pero cuando nuestro protagonista se da cuenta, con un solo movimiento lo ha derrotado. No sabe qué ha pasado, su cuerpo se movió solo, sin quisiera lo pensara. Esta es la experiencia de un guerrero legendario que obtuvo como recompensa del sistema de registro. Cuando atacó, también sintió como la energía dentro de su cuerpo se estaba moviendo. Se percata de que vienen muchos más monstruos, pero estos se ven bien mamados. Hay que pedirle las rutinas del Jin, chicos. Yuton quiere saber si sucede algo a nuestro protagonista, pero parece un poco raro, y si lo está, pero él nunca había sentido tan cómodo. ¿Acaso será la felicidad? ¿Será la emoción? ¿O será la diversión? Ni todas estas palabras son suficientes para expresar lo que está sintiendo ahora mismo. Aunque ya sabe lo que realmente está sintiendo, es el éxtasis. Está en el éxtasis del poder. Se lanza al ataque contra ellos y también siente el poder en todo su cuerpo. Está tan enojado que hasta quiere destruir completamente este mundo tan desagradable. Y con ese golpe tan grande hay una luz muy brillante. Notificación del sistema de registro. Se ha detectado un daño colateral por el uso de la experiencia del guerrero divino. Comenzando de nuevo con la carga. La carga de la experiencia del guerrero divino legendario ha llegado al 5%. Evite pelear hasta que esté cargada completamente, ya que tiene exceso de poder, podría dañar el cuerpo del usuario y hay una cierta posibilidad de perder la capacidad de razonar. Yuton desea saber si se encuentra bien. Ya ha terminado los bombi, ha muerto. Pero ella no sabe qué ha sucedido, hace no mucho dio mucho miedo. Le pide disculpas, se ha dejado llevar por el sistema. El sistema le debía avisar primero, si no se hubiera despertado a tiempo, quizás habría matado incluso a Yuton. Pero es raro, el sistema dice que se le puede causar daños en el cuerpo, pero solo siente sus músculos un poco doloridos. El sistema le indica que ha recibido el daño por el uso de la experiencia, se ha activado la función de la transferencia de daño. Nos vamos con su mascota que estará haciendo este tipo, ha recibido todo el daño, está demasiado enojada. Nuestro prota piensa que casi mata aire por eso. Parece que tendrá que evitar en lo posible usar esa experiencia del guerrero divino hasta que se termine de cargarla completamente. Los presentadores quieren saber lo que ha sucedido en ese estado raro de Chumo hace poco. Eso quizás es debido a la opinión pública. El espíritu de Chumo ha sido afectado y como resultado su poder comenzó a descontrolarse. Se le dejó llevar por todo esto. En ese estado solo vas a poder herir a otros, sino que su mente y su cuerpo también serán dañados por el colapso. Una vez fue testigo de cómo un cultivador al que respeta mucho había peleado hasta la muerte porque entró en el estado de fuera de control. Todavía no se sabe la verdad sobre si Chumo ha asesinado o no, pero esconderse en un lugar seguro mientras insulta y esparce rumores falsos sobre un salvador que ha peleado por la humanidad no es algo que se deba hacer. Nos encontramos a unos cultivadores los cuales han huido del ataque de Chumo. No pueden creer lo que acaban de ver. Si no hubieran escapado rápidamente de ese lugar, hubieran perdido la vida. Ese Chumo cree que por haber estafado tantas monedas del destino es muy fuerte, pero debe de esperar a que ellos suban de nivel y serán más fuertes que él debido a que los cultivadores tienen un límite. Ese Chumo se las pagará en algún momento. En eso alguien le dice, ¿acaso escuché bien el nombre de Chumo?
Ellos sienten un increíble hedor en ese lugar, no es nada agradable. Es un pequeño monstruo, pero no deben de precipitarse. Esa es la mascota, la discípula genia Yue Qianyang, una discípula central de Don Juan Tianmen. Este pequeño monstruo le revela que su dueña está tan enojada que quiere destruir a Chumo. Un salvador del quinto reino se cree que es más fuerte que ella. Nos vamos con el viejo, el cual ya ha colocado en marcha su plan para desacreditar a Chumo, indicando que él será la persona que destruirá a todos. Todo este plan es para que no le dé más monedas del destino y así no pueda seguir haciéndose más fuerte para luego asesinarlo, incluso con el tiempo, hasta ese Yutong dejará de seguirlo. La única manera de que sobreviva es que alguien los ayude y ya saben lo que tienen que hacer con las personas que lo desean ayudar. Nos vamos a la retransmisión de Yutong. Todas las personas comienzan a colocarle que está loco, casi la mata con ese ataque. Debe de alejarse de él. Su vida corre peligro. Esta tiene algo que decirle, pero le cambia el tema. Deben de alejarse porque con ese ataque de seguro atrayeron a muchos monstruos. Nuestro protagonista le dice que sí, pero sabe que algo no anda bien. Desde el principio, Yutong ya se sentía rara, parece un poco preocupada de algunas cosas. Seguramente la ha asustado por cómo su poder había perdido el control mucho antes. Es como una bomba de tiempo que podría herir a las personas en cualquier momento. Pero Yutong también está tomando en cuenta sus sentimientos, y no es fácil decirle a otro que quiere actuar por separado. Él debió haberle comentado sobre lo de actuar por separado desde antes. Todo esto es su culpa. Apenas encuentre la oportunidad, se lo dirá. Encuentra a un monstruo, le dice que se vaya de allí inmediatamente, pero ella va al frente. Le dice que la disculpe por no haberse dado cuenta de su estado mental mucho antes, pero le dice que lo siente por no estar pendiente de su estado mental antes. Millones y cientos de millones de personas no dejan de acusarlo e insultarlo sin parar. No pueden imaginarse la presión que debe estar sufriendo ahora mismo por todo eso. Por eso es que perdió el control de su poder. Lo que ella le dice es verdad, pero no quiere hacerle daño a nadie. Ella le propone algo, desea pelear ella y se transforma. Esta vez ella será quien lo proteja. Ella se lanza al ataque contra el monstruo, pero antes nos vamos a un recuerdo de cuando era pequeña. Se viene relleno, gente. Ella entrenaba con alguien, sus habilidades eran extraordinarias, pero no pueden aceptarla como discípula. Ella puede tener al maestro que desea, así que le parece raro. Desea saber la razón por la cual se fue de Don Juan Tianmen y las razones por las que quiere a él de maestro. Basado en su respuesta, tomará la decisión de aceptarla o no. Se convirtió en una discípula porque pensó que la meta final de un cultivador es la de volverse un inmortal. Sin embargo, ella no cree que haya gente que se convierta en inmortal. Es interesante. No hay registro de que haya alguien que se haya convertido en un inmortal. Entonces, ¿qué es un inmortal? ¿Vida eterna? ¿El poder para dominar las leyes del mundo o la de crear un nuevo mundo? ¿O es un alma pura y de una forma perfecta libre de la existencia e influencia del mundo? El cielo y la tierra coexisten con ella y todas las cosas se vuelven uno. Le sorprende al profesor todas las conjeturas que está usando y el motivo de que se cuestione la inmortalidad, pero lo que sí es realidad es que los que buscan el camino de la inmortalidad lo que desean es encontrar laxos con muchas personas y volverse poderosos o ricos. Otros simplemente desean conseguir técnicas para poder oprimir a sus iguales. Le pregunta si conoce el nombre de Yu Tianren. Le dice que no. En el pasado, habían 8 grandes sectas con gran poder y una larga historia. 4 de ellos provocaron a Yu Tianren, por lo que solo quedan 4 de ellas hoy en día. Él cree que es el único que ha podido alcanzar la inmortalidad, o al menos ha estado cerca del reino legendario. Desea que ella lo ayude a buscar ese camino. Trata de reconstruir sus pasos, ya que todos los registros se han perdido a través del tiempo. Si logran hacerlo, será extremadamente fuerte. Así que sí la ha aceptado como su discípula. Con el tiempo, el maestro era realmente pobre, pero logró establecer su negocio, abrir un local y comenzaron a llegar muchos estudiantes. Ella también era admirada debido a que era la primera estudiante del maestro. Pero todo cambió un día. La casa del maestro fue destruida. El maestro de su maestro, el líder de la puerta del elefante blanco, líderes de varias sectas y muchos de sus discípulos los rodearon. Ellos decían que la práctica de Yu Tianren era una estafa. Ellos decían que su maestro usaba esta estafa para atraer a muchos cultivadores inmortales para su propio beneficio de prestigio y que todo era una conspiración. Dice que el maestro hizo que muchos cultivadores se olvidaran de sus trabajos en sus respectivas sectas debido a que los métodos de su maestro eran otros, haciendo que tuviesen una pérdida de más del 40% de sus recursos. Decían que su maestro debía de admitir sus errores y ser castigado severamente, y que los demás discípulos y seguidores suyos se podían ir sin recibir nada, siempre y cuando él admitiera su error. Le dijo que su maestro no estaba enfadando a nadie, pero ellos solo se rieron. Los niños sí que son fáciles de engañar. Los discípulos y seguidores se habían ido, solo quedaba ella. A partir de allí comenzó a sentir algo de miedo. Su maestro le dijo que admitiera su error y así lo hizo.
pero él se rehusó. Su maestro dijo que este mundo necesitaba personas que no admitieran los errores y entonces murió. Ellos comenzaron a reír fuertemente ante su cadáver. Se atrevió a querer practicar ese camino. Ella tuvo que soportar todas estas burlas y críticas de su maestro. Luego de eso entró en otra secta, aunque vivía como si no le importaba, en realidad todavía lamenta eso. Está muy enojada por lo que ha sucedido, por lo que esta vez no se echará para atrás y no admitirá que está equivocada de nuevo, y con ese ataque le ha dado de baja a ese monstruo que era el jefe. Le llega la notificación del sistema. Le da felicitaciones por matar al clon del jefe. El segundo jefe aparecerá en 30 minutos. Nivel de dificultad de 500 años. Al parecer, este trabajo será mucho más rápido, pero eso es debido a que se han fusionado los reinos. Por ende, se ha dividido el poder del jefe a 500 años cada uno. Ya ha aparecido. Todos van corriendo hacia donde está el jefe. Al fusionarse también, hay muchos más cultivadores. Deben de apresurarse para ser uno de los primeros. Los que estaban cocinando también están tranquilos. Andan haciendo ciertas cosas raras, pero van a ir a ver el jefe de todas maneras. Nos vamos con una presencia a la cual los está observando. Son un grupo de idiotas. Realmente creyeron que tuvieron tanta suerte y la dificultad del reino secreto se redujo. Vayan felizmente hacia su funeral que les ha preparado. Nos vamos con Yutong. Esta no cree que haya derrotado a ese jefe, pero nuestro protagonista le revela que si fue así, se ha vuelto muy fuerte. En ese momento llega el monstruo, pero Yutong piensa que es muy adorable. Eso es lo que dice, pero no es un monstruo y llama a su ama para que venga. Ha encontrado a Chumo. En eso llega alguien, es Yue Qianyan de Don Juan Tianmen. Quiere pelear contra nuestro protagonista. Nuestro prota piensa que ella puede tener algún rencor contra él, pero es lo contrario, le tiene mucho respeto. En el reino anterior, al verlo derrotar a esa bestia demoníaca milenaria con pura violencia, le emociona demasiado. Por eso quiere pelear contra él. Yutong se da cuenta de quién es, ella la conoce. Es la segunda más fuerte del reino secreto, un discípulo de la secta Don Juan Tian. En el reino secreto, la bestia demoníaca es un enemigo en común. La lucha interna en este momento no sería nada bueno. ¿Qué tienes en el cerebro? Cuando se percata, está matando al fantasma. Bueno, se preguntará cómo matas algo que está muerto. Según la explicación, es un alma dentro de un alma. Solo tiene que meterle el alma y listo para que viva. Bueno, no entiende ni verga, pero bueno, seguimos. Ella tiene dos razones para desafiar a nuestro protagonista. Después de ver la repetición del primer reino secreto, la batalla entre el señor Chumo y el monstruo le hizo despertar el sentimiento de querer luchar contra Chumo. Es demasiado incontrolable lo que siente, pero le parece raro la cara que coloca. La segunda razón es que incluso siendo un cultivador que no tiene ni facción ni secta, es mucho más conocido que las otras grandes sectas. Señor Chumo, has hecho que los cultivadores de las cuatro grandes sectas se vuelvan el hazmerreír para la gente. El viejo de la secta no quería que se enfrentara contra él hasta que tuviera más moneda del destino, pero está tan emocionada que no puede esperar mucho más. Nuestro protagonista se siente halagado, pero lastimosamente tiene que declinar esa oferta, debido a que hace un momento perdió el control de todo su poder. En ese caso es muy peligroso para ambos luchar en este momento. Ella entiende por lo que está pasando, pero piensa que sería injusto para él aplazar el combate. Él es un cultivador de refinación corporal, por ende su poder no puede pasar de los 1000 años. Ella, hasta que se aplace, todo puede seguir subiendo de nivel, pero él se quedará en el mismo nivel de poder, ya que ha llegado a su límite. Nuestro protagonista sabe que es verdad, las monedas no pueden subir más su poder de combate, pero el límite de un cultivador de refinamiento corporal realmente es de solo 1000 años, no lo cree. Hasta donde se sabe, los cultivadores de refinamiento corporal entrenan imitando la forma de pelear de las bestias. Sin embargo, el cuerpo de Chumo tiene sus límites y el poder de combate en 1000 años de una bestia es el límite que un ser humano puede llevar. Otro factor que limita el poder es su mentalidad. Para poder controlar un gran poder también se necesita una mente muy dura y muy clara. Incluso las escuelas ortodoxas de cultivadores inmortales necesitan constantemente cultivar su espíritu y resonar con el mundo exterior para poder superar la limitación de los 1000 años de poder de combate. Desde tiempos inmemorables los recursos han estado limitados debido a la falta de ki. Son solo unos pocos genios los que pueden convertirse en inmortales, pero en el caso del cultivo de refinamiento corporal es especial. En teoría todos pueden volverse inmortales, incluso a través de refinamiento corporal, pero el proceso de refinamiento es duro y puede considerarse como un abuso a sí mismo. La proporción de las personas ordinarias que pueden convertirse en inmortales a través del refinamiento corporal es incluso más baja que la de las escuelas ortodoxas. Eligió un mal camino. Todos están esperando obtener suficiente moneda para poder venir y derrotarlo. Todos los que quieran venir a enfrentarse contra Chumo deben de primero luchar contra Yutong, ya que si ninguno es digno, ella está dispuesta a que sea la primera en probar su poder. El fantasma se burla de ella, su ama le va a partir el trasero, así que será entonces una batalla de 2 contra 1.
Pero lo que no sabía es que Yu Dulou es un arma. Aunque sea un poco molesto, estas comienzan a pelear y hay una increíble explosión. Las personas piensan que ya apareció el jefe, pero no es así. Simplemente están peleando por un hombre. Estos tienen un plan con ese frasco. Nos vamos nuevamente a la pelea. Estas quieren continuar y van al ataque. En ese momento se le ha desaparecido su arma de la mano. Es nuestro protagonista, el cual no quiere que se hagan daño peleando entre ellas dos. El sistema les envía el mensaje de que va por un 50%. Nuestro prota desea saber si se ha enojado, pero le dice que no. Ha tomado su espada fácilmente, se acaba de dar cuenta de su capacidad de pelea. Ya ha llegado al pináculo de la excelencia. Durante la primera prueba del reino del sector, ha escondido su verdadero poder y fueron todos engañados por él. Nuestro protagonista es muy modesto, pero ella desea seguirlo por un tiempo para aprender de él. Desea ser su discípula. Yutong quiere estar seguro si son otros motivos por el cual ella quiere ser su aprendiz, pero Yutong no desea que lo haga todavía. Ella se cree claramente la ganadora, así que entre las dos discuten para ver quién es la más fuerte. Cuando nuestro protagonista va a decidir, llega otra persona que le dice que dejen de andar causando tantos problemas. Estos quieren comenzar a pelear, pero le dice que no va a seguir ese juego. Desea invitar a Yutong a la secta Dantai Beidong. Todos ellos quieren que ella esté en su secta. La chica le dice que puede ingresar a esa secta, así puede obtener muchas cosas. Tratan de convencerla, pero no pueden, ya que ella no está buscando unirse a ninguna secta por el momento. Estos entienden su decisión y se van a retirar. Pero antes de hacerlo, nuestro protagonista lo detiene. Quiere hacer un anuncio. Les comenta todo lo que necesitan hacer un anuncio, pero las personas siguen sin creerle nada de lo que dice. Las personas siguen sin creerlo, pero los seguidores que saben de su fuerza confían plenamente en él y en su poder. Por ende, lo seguirán. En eso sale una increíble luz verde. Es el jefe del reino que ha aparecido y así que todo ha comenzado. El jefe ha aparecido. Nuestro protagonista sabe que algo no está bien. Eso es extremadamente raro. En ese momento uno de ellos va a pelear contra el jefe. Al hacerle el ataque se da cuenta de que no puede causarle ningún tipo de daño. Sabe que es un monstruo de 500 años, pero que no tenga ni un rasguño. Es raro. Esto no lo pueden creer. Él era una gran promesa y lo acaban de derrotar de un solo movimiento. Pero eso es debido a que el ki en ese lugar es demasiado bajo y no pueden hacerle daño. No solo eso, los demás monstruos han sido teletransportados a este lugar. Los tienen rodeados a todos. Nos vamos con uno de los que planifican. Ha llegado. Le dice que ese no es el reino secreto. Sean bienvenidos a la tierra como tal. Desean saber quién es ese y le dice que esa es la tierra. Para ser más específico, es un hotel que está en una isla del Pacífico. Cerca del hotel hay muchas piedras de supresión de ki enterradas. Esta es una trampa preparada especialmente para ellos. Y respecto a su identidad, ya Chumo se los había dicho. Es un monstruo que se ha escabullido a la tierra. Ahora sí, todos comienzan a creerle lo que había dicho nuestro protagonista. Quieren saber si hay alguna respuesta para dar. Han encontrado esa isla, pero cuando llegaron allá, desapareció en un parpadeo. No la pueden encontrar a través de ningún lado. Lo siente, pero están todos solos. No pueden hacer nada. Este monstruo está contento con esa retransmisión. Lo que verán será su muerte. Pero nuestro protagonista está optimista. Si siguen siendo la regla del mismo juego, con derrotarlo todo vuelve a la normalidad. Así que probará hacer eso. Nos vamos con un cultivador el cual ha llevado un rifle para eliminar a los monstruos más rápido. Pero un Bumi ha derrotado a los cultivadores fácilmente y lo ha aplastado a él también. Nuestro protagonista se encuentra peleando contra ese monstruo, pero no le hace nada. Se alegra al escuchar esos gritos de los cultivadores. Este sabe que nuestro protagonista es el cultivador más peligroso, por ende no puede dejar que fastidie su plan. Le dice al jefe que vaya a divertirse mientras que lo detiene. Nuestro protagonista sabe que está en problemas, no lo deja salir de allí. Si no lo acaba rápidamente esta prueba del reino secreto, no solo habrá una masacre de los cultivadores inmortales, sino que también podría perder el control de su poder. En ese momento se lanza el ataque aprovechando que nuestro protagonista estaba en su pensamiento distraído. Pero dicen lo mismo los chicos que estaban hablando con nuestro prota. Le hace un ataque de fuego que logra llevarlo a otro lado. Se burla de él, sabe que no le puede hacer nada. Aparece la chica dándole un buen golpe. Ella sabe que no le puede hacer nada al respecto. Cuando piensa que no hay más, aparece Yutong por detrás con otro ataque. Saben que no pueden derrotarlo, pero todo eso es una distracción para que Chumo derrote al jefe final. Este se burla, no lo van a poder detener. Pero no les interesa, están dispuestos a dar su vida para salvar la tierra de ese poder maligno. Siguen con el ataque de fuego contra él. Las dos chicas atacan al mismo tiempo, generando una explosión. Piensa que no fue demasiado difícil, han ganado. Pero no, algo está mal. De acuerdo con la fuerza que tenía ese monstruo, no son nada para ellos. Lo que deben de temer es que hayan matado a un clon. Y sí, están en lo correcto. Su objetivo desde el principio era Chumo. Nos vamos con él, el cual ha llegado con nuestro protagonista y ya lo ha por derrotado.
ha llegado hasta ese punto. Nuestro protagonista ya ha derrotado al jefe, pero ¿por qué aún no se ha acabado? Eso es debido a que la barrera aísla la vigilancia del reino secreto, por lo que es imposible que el reino secreto pueda saber sobre la muerte del jefe. Este lo que decía es que deje de pelear del lado de la humanidad y mira cómo le pagan, nadie confía en él. Todos son unos malagradecidos, no debe dejar que ellos sigan tratándolo mal. Si se une a ellos tendrá todo lo que sea, no debe de preocuparse que en el mundo no se enterarán de lo que ellos están hablando. El proceso de carga no se lo ha terminado todavía, tiene que retrasar todo lo que pueda esa conversación. Este piensa en hacerle algo, su paciencia se agota. Desea saber su posición al respecto, pero nuestro protagonista le dice que todo eso fue su plan, debido a que ellos han capturado al comandante de los monstruos. Todo era una trampa de ellos del consorcio, como siempre están experimentando con las células de ellos. Este se enfada, son unas escorias, ¿cómo pueden hacer eso? Pero le revela que ellos nunca estarán detrás de esas bestias tan viles. Comienzan a reírse desenfrenadamente, pero él también le ha dicho una mentira. La retransmisión no puede ser ininterrumpida, es solo una mentira. Ese lado oscuro de los consorcios ha sido expuesto al mundo gracias a él. La notificación del sistema de nuestro protagonista está al 99,99%. Este se burla, quiere ver qué hará ahora. Este le quiere decir algo, pero nuestro protagonista no le da importancia. Gracias a que él ha admitido que trabaja para los consorcios, que no está loco, de esta manera su nombre será limpiado. Realmente ha sido engañado por nuestro protagonista. Acaba de exponerse a sí mismo ante el mundo. Este no sale de su asombro, no sabe cómo tiene tanto conocimiento sobre los consorcios. Queda anonadado por lo que oye. Después de que termine esa prueba, irá a destruir al consorcio Lee, aunque él no estará vivo para que lo vea. Desea saber desde cuándo supo que la barrera no cancelaba la retransmisión. Lo supo desde siempre. Dio muchas explicaciones. Está muy enfocado en hacerle entender que no se escuchaba nada. Por eso fue que lo supo. Las personas que ven la transmisión se sorprenden. No solo es fuerte, también es inteligente. Le llega la notificación del sistema que está al 100%. Este sigue subiendo. Ahora va por 101,5%. Le está tomando el pelo. El monstruo que está enfrente de él está muy enojado. Le llega la notificación del sistema debido al encaje incrementado entre el usuario y el guerrero. El proceso de carga podrá superar el 100% y le dará habilidades adicionales. Pelear después de que el proceso supere el 100% ya no hará que el usuario pierda el control del poder. El demonio comienza a enojarse. Lo ha subestimado, pero ahora el destino de la humanidad dependerá de esta pelea. Se lanza al ataque, pero logra bloquearlo fácilmente. Nuestro protagonista le dice que vaya al piso. La presentadora ya se ha enamorado de Chumo, llenándole de muchos elogios. Este se da cuenta de que sigue vivo. Le dice que desactive la barrera y le perdonará la vida. Pero él ya sabía que era más poderoso, así que no vino solo. Llamó a dos monstruos oscuros más para pelear contra él. Pero no, ellos dos son sus baterías. Ellos pueden transmitir la energía que ha guardado de antemano para que así no sea restringido por la energía espiritual de acá y pueda recuperar todo su poder de combate temporalmente. Sus increíbles habilidades de pelea realmente le fascinan y para mostrarle su respeto lo destruirá con todo el poder que tiene. Los chicos se encuentran encerrados en esa barrera. Las chicas desean seguir atacando para debilitarla, pero Jin-san tiene algo en mente. Puede ser que ese monstruo sepa que esa barrera es tan fuerte que simplemente lo dejó allí y hagan lo que quieran, no podrán derribarla. Además también tienen a los monstruos afuera para que vayan a pelear contra ellos. Aparece una campana muy grande en el cielo. Todos se asustan, no saben qué puede ser, pero de lo que sí se percatan es que todos los monstruos han detenido el ataque, por lo que este monstruo comienza a hablar. Ellos deben de entender que esta batalla que se avecina es para decidir el destino del mundo. Si se rinden ante ellos podrán tener una larga vida. Si no, entonces pueden darse por muertos. Pero el espíritu de lucha de los cultivadores no piensa rendirse. Ellos pelearán hasta el último aliento. Pero este los devuelve a desanimar, debido a que todo lo que tienen la marca pueden pasar hacia donde están ellos. Les promete que les dará comida y los cuidará a todos bajo su brazo. Los que tienen la placa deben de dar un paso al frente. Esta persona se confunde, él no tiene ninguna placa, pero sí es cierto. Simplemente él está allí y será protegido a petición de su padre. Ahora no puede creer lo que escucha, su padre está trabajando con los demonios. Debe de aceptar la realidad, ya tienen a muchas personas en el mundo real trabajando para ello. Nos vamos con la pequeña Hurón, está comiendo unas papas que le había traído nuestro protagonista. Esta desea saber qué hacer, es la líder de los monstruos, no puede seguir las órdenes de Chumo. ¿Qué debería de hacer? Planea entonces buscar a la hermana por poder amenazarlo, pero al encontrarla se siente algo mal consigo misma, debido a que siempre ha estado a favor de que los débiles no sean pisoteados. Si hace eso entonces, ¿en qué se diferencia contra esos monstruos? Por el momento decide hacer una retirada táctica y escapar hacia la libertad, pero cuando va saliendo le llega una notificación del sistema, Chumo ha recibido daño y se activa la transferencia de daño dejándolo en el suelo. Volvemos con nuestro protagonista.
Está peleando contra ese demonio, esquivando varios ataques con mucha agilidad, para apenas tener una apertura darle un buen golpe como este. Aunque no pensaba que le tenía un ataque encima de él, que lo hace explotar por completo. Este demonio está contento, es la primera vez que lo ve vomitar sangre. Aunque él está también herido, tiene la ventaja sobre nuestro protagonista. No puede curarse porque no está en el otro mundo. Le muestra también su mano, esa es la cantidad de cultivadores que se han rendido y ahora está a su lado. Le pide un favor para que sea uno de ellos, pero nuestro protagonista no caerá tan fácil. Activa la transferencia de daño porque se va a armar los dos chingadazos. Volvemos con los cultivadores que se han rendido, los demás deberían de hacer lo mismo. Aunque ellos serán vistos como los traidores de la humanidad, no van a dejar de pelear contra los monstruos, pero está algo decepcionado. Su padre se esforzó tanto para hacerle bien el camino y no se quiere dejar llevar por ese monstruo. Este le hace un ataque con la botella, pero cuando menos lo espera, está a su espalda. Es una pena, hubiera sido un buen aliado. Estos no pueden creer lo que ha visto, lo han derrotado fácilmente. No pueden creerlo, no tienen nada que hacer contra ese monstruo. Ahora que ya se acabó el tiempo, todos ellos se convertirán en alimento. Volvemos a la batalla contra nuestro protagonista, el cual le llega la notificación del sistema que la experiencia del guerrero divino legendario está al 150% y ha aprendido una nueva técnica sagrada, el cual aumenta por 3 su poder de combate. Al usar la habilidad, su poder de combate se incrementará por 10 veces y durará solamente 10 segundos. Pero antes de eso, vamos a una pequeña historia, para que puedan entender de dónde sale el guerrero legendario. En el año 184 del calendario Taiping, ocurre una rebelión de los monstruos esclavizados por la dinastía y comienza a romper la decadente dinastía. La guerra de los señores sobrevino y el mundo quedó devastado. Los inmortales pusieron fin a la rebelión, sellaron a la malvada especie antigua y dieron origen al gran cielo Lu. El reino divino de la tierra, donde la política y la religión estaban unidas, los 8 grandes clanes de cultivo liderados por la Casa de Fuego Teji y el clan celestial Donghua, asistieron al gobierno del gran cielo Lou, así que trajeron la paz a esas tierras, o es la historia que se ha escrito. Nos vamos con dos personas, las cuales están entregando un dinero. Es un portero que comenzó hace 5 años. Hace 5 años aparecieron los monstruos. Estos monstruos que eran muy terroríficos vienen de otro mundo. Para poder enfrentarlos, el gran cielo Lou está preparando un reino secreto. Los prisioneros con crímenes serán enviados al gran cielo para la creación de dicha dimensión. Pero esta vez, las ofrendas son un poco extrañas. Hombres y mujeres, viejos y niños, todos en ropas rasgadas, por lo que parecía que venían de una misma aldea. Incluso había un señor que llamaba la atención. Al caer la noche, quiere hablar con él sobre su historia. Le pide que lo escuche. Su aldea se localiza en una región montañosa y remota. Viven de los cultivos que hacen en esas regiones. Han sobrevivido en los últimos años, pero aparecieron los monstruos. Esta vez muchos murieron, incluyendo su hija y su nieta. Los sobrevivientes del pueblo fueron a ver a los cultivadores inmortales para poder pedir su protección y evitar el siguiente ataque de los monstruos. Aún así, no pudieron pagar por ello. Pero este no quiere saber nada más al respecto, pero esta persona sigue hablando. Ellos se enfrentaron directamente a los monstruos, pero las armas mortales no le hacían daño a ellos y tampoco tienen el talento para convertirse en cultivadores. Por suerte, encontró el cadáver de un monstruo y él es un doctor. Una persona sin talento no se puede convertir en cultivador, por lo que quiso explorar los poderosos secretos de los monstruos y por ello diseccionó a uno. Los aldeanos estuvieron de acuerdo con la idea y desearon que experimentara con ellos. Esperan que el poder del monstruo se fusione. El experimento era algo peligroso y algunas personas murieron. Otras miraron sus cuerpos. Se volvieron locos y murieron un poco tiempo después. Incluso él casi muere en su investigación y tristemente los sobrevivientes hasta ahora no han obtenido ningún cambio en ellos. Debido a eso, las personas no estaban de acuerdo y en una pequeña discusión con un aldeano le hizo esa herida en su ojo. Por eso está encerrado él solo. Al otro día, mientras va caminando, ha dejado oír a un niño y al viejo también. Le dicen que está completamente loco, pero ha transportado a tantos pecadores que uno necesitaba morir y otros no se lo merecían. 20 años después, nos encontramos con unas personas que se han desmayado. La carne y la sangre del monstruo con lo que se ha fusionado se está erosionando en el cuerpo. Hablando optimistamente, podrá vivir otros 2 años más como mucho. Es solo que como son vistos como herejes y son perseguidos por ellos, su situación es precaria y no sabría decirles si van a ser capaces de sobrevivir siquiera medio año más. Pero eso es suficiente, el que es un cultivador inmortal ha decidido ayudarlos a pesar del peligro, realmente lo siente por él. Estos discuten debido a que se la da de un genio, deben encontrar la manera de arreglarlo. Pero antes le hace prometer que cuidará de los huérfanos.
En ese momento, el dispositivo de vigilancia está teniendo una reacción. Son cultivadores del Gran Cielo Lugo, 13 escuadrones para un total de 60 personas. Esto no tiene que preocuparse ya que antes han enfrentado hasta 5 escuadrones a la vez, pero incluso en esa oportunidad él recibió mucho daño, y por eso había estado tanto tiempo en coma. Pero no todo ha sido malo, porque debido a eso deja que la carne y la sangre del monstruo le erosione. Puede obtener temporalmente más poder, pero dejando que su espíritu entre en la locura. Así que pide que le deje esos cultivadores a él. Este piensa que está loco y que se va a morir, pero él ya está cansado de todo esto. Sí, tienes razón. En un futuro los cultivadores podrán pelear contra los monstruos sin perder su humanidad, y podrán morir como humanos también. Muchos años después, lo tienen preso. Esa es la última oportunidad de rendirse. Ellos pensaban que el Gran Cielo Lu no le daría la oportunidad de tener tanto tiempo de vida, pero es el cultivador más fuerte que hay. Este entiende lo que quiere decir, pero no se rendirá ante ellos sin antes pelear. Hace muchos años se dio cuenta de que el Ki en este mundo se estaba desapareciendo. La única manera es juntar a los dos mundos para que puedan sobrevivir, pero a ninguno de ellos le importa, y como él no se entregará, entonces le toca tener un duelo imperial. Espera que su legado llegue a las personas en el futuro y que sus esperanzas no sean en vano. Hará todo lo posible como sus predecesores. Toda esa energía comienza a brotar del cuerpo de nuestro protagonista. El demonio comienza a sentirse muy raro debido a que tiene un aura completamente espeluznante. Nuestro protagonista está demasiado confiado. Ese monstruo no se ha dado cuenta de algo muy importante. Él ya está muerto desde que comenzó esta batalla. Nos vamos a la isla inhabilitada. Hay algunos cultivadores escondidos porque no pueden creer cómo fueron derrotados fácilmente por esos monstruos. Uno de ellos se quiere rendir, pero ya es una pésima idea debido a que es aniquilado inmediatamente. El otro comienza a pelear, pero es salvado por Yutong. La chica también hace lo propio. Esa persona se siente bien, se ha salvado, pero aparece el monstruo detrás de él y le hace un ataque que lo elimina. Se da cuenta de que ellos tres son algo diferente. Han estado derrotando a los monstruos y también han estado salvando a las personas. Les propone un trato. Deben de rendirse y se unen a ellos, pero estos no lo harán. Se burlan de ellos, no sabe si Chumo está vivo o no. Ya tiene mucho tiempo y ni siquiera ha podido destruir esa barrera. Comienzan a pelear. Los cultivadores que se habían rendido hablan de manera despectiva de los que siguen peleando afuera. Deben de dejarse comer por los monstruos para ellos hacer sus cosas. Incluso ese Chumo, que es el salvador de la humanidad, ha quedado atrapado y no ha podido salir. Es mejor que se mueran todos de una vez, ya que la humanidad está completamente perdida. Volvemos con los chicos, los cuales están en el suelo derrotados. Solamente falta uno por caer. Ya se les acabaron las oportunidades, esta vez le toca morir a todos. Pero en ese momento hay un fuerte estruendo. La barrera se ha roto y es mejor que no le rece a nadie porque él es el que los matará a todos. Utiliza una técnica que ni vale la pena nombrar, porque el ataque de nuestro protagonista es tan fuerte que con un ataque lo borra completamente de ese lugar. Se dan cuenta de que el aura del monstruo se ha desvanecido por completo. Yutong está en el piso, nuestro protagonista le pide que por favor la cure mientras hace algo. Cuando la misión del reino secreto termine, todos sanarán, por lo que le dará de baja a todos los monstruos restantes. Nos vamos con los traidores, los cuales están hablando sobre que el ruido a las afueras se ha detenido. También vemos al monstruo que había derrotado. Tiene preparado algunos clones, así que mientras no los elimine, no se acabará esto. En eso nuestro protagonista destruye la puerta donde están los desertores. Estos se asustan. Le da las gracias por derrotar a todos los monstruos y le pide que no le dé de baja, pero este está completamente molesto. Ha destrozado a todos los monstruos afuera, pero no se ha acabado esto. El único lugar que falta es este, y todos tienen un pequeño olor a demonio. Sin importar lo que hagan, tiene personas a las cuales debe salvar y no le importa eliminarlos a todos. El monstruo comienza a absorberlos a cada uno de ellos, mientras se ríe de nuestro protagonista. Realmente iba a asesinar a todas esas personas, y él es el demonio. Pero nuestro protagonista está súper serio. Le indica que no los iba a eliminar a ninguno de ellos, eso simplemente era su actuación para hacerlo salir, y que cree ha servido para engañarlo. Este no le cree su intención, asesina, no miente. Pero eso sí es cierto, tiene que vengar a todos sus amigos cultivadores que le han dado de baja. El demonio ha logrado escapar, en solo un momento ha eliminado a 4 de sus clones. Todavía le quedan 3, pero en eso desaparece otro. Ahora simplemente son 2. Se está quedando sin tiempo, tiene que terminar esto ya. Nuestro protagonista le aparece enfrente de él. Está completamente asustado, no pueden creer que vayan a eliminarlo. Ahora solamente le queda uno. Volvemos con Yutong. El monstruo se dirige hacia donde se encuentran ellos huyendo de la persecución. Este se percata de eso, tiene que defender a Yutong como cueste. Se ha dividido en 3 y así no podrá protegerla. Son 3 copias enfrente de él. Este comienza el ataque, pero logra bloquearlo por un momento. Lo que no sabía era que ellos no eran el objetivo, sino que era la chica Yue Qian. Este comienza a reír, ha llegado tarde. Ha ganado, no puede hacer absolutamente nada.
Él está poseyendo a esa chica. Si lo mata, entonces ella también perderá. Este quiere que hagan un intercambio, pero nuestro protagonista está demasiado roto. Le dice que no se preocupe nadie. Se le acerca a la niña y comienza a sacudirla. Este se ríe, no debe de creer que con eso lo puede sacar de allí. Pero eso ha hecho. Ahora le da un puñetazo como One Punch Man, literalmente, y lo ha derrotado. Pero antes de irse le indica que no debe de sentirse orgulloso. ¿Cuántos cultivadores quedan? Su misión está completada. Fue el más fuerte de lo que pensaban, pero eso solo fue por su técnica de cultivación. Se podría decir que abandonó la técnica que podría hacerlo aún más fuerte solo para obtener un poder inmediato, siendo un cultivador corporal que ha llegado a su límite, por lo que la victoria eventualmente les pertenecerá a ellos, los monstruos. En ese momento le llegó una notificación del sistema. Se ha detectado que el usuario ha completado por segunda vez la prueba del reino secreto. Se le concederá una recompensa adicional. ¿Y qué creen? Es el corazón perfecto del DAO. Esto se desbloquea al llegar al límite de poder de combate, permitiendo así que el usuario pueda aumentar su poder de combate de forma infinita. No pues, más roto imposible, ¿qué más ayuda el sistema quiere? Nos vamos con los presentadores. Las estadísticas salieron sobre los sobrevivientes. Solo sobrevivieron 706 salvadores. El precio pagado por esta victoria ha sido demasiado alto. Ellas van a terminar el programa debido a que él tiene que ir a resolver los conflictos de las sectas. Hay muchos traidores, tienen que reunirse a ver qué harán con todos ellos. Por el momento el conflicto que se avecina es el de Chumo contra el consorcio Lee. Nos vamos al consorcio. Están todos reunidos, pero el presidente Lee está muy calmado. Frente a esta situación, todos los consorcios habían hecho una votación para saber qué harían con él, pero ha adivinado los votos y por ahora él no será un problema. Realmente están preocupados por el poder tan inminente que tiene Chumo. A todo esto no debe de preocuparse debido a que le asegura que Chumo no podrá salir vivo de esto que se va a enfrentar. Volvemos a la casa de Yutong. La Chikurong está enojada debido a que ella recibió mucho daño. Con eso que le llevó no está complacida, así que le pide que quiere comer langosta. Pero él no tiene nada de dinero y van a esperar que Yutong despierte y que se los compre. Le da la retransmisión de la batalla. Al verlo se queda completamente sorprendida. Jia Lie y los demás colocaron una trampa a Chumo y él los destruyó a todos fácilmente. Todos ellos fueron asesinados y los 12 monstruos que tienen en la tierra son basuras. Y encima ha perdido poder. Nuestro protagonista simplemente se ríe, así que son 12 monstruos. Quiere que Ire, la Chikurong, lo ayude. Recordemos que debido a la función del sistema de inicio de sesión con la mascota, todos los pensamientos de Eren quedan en su memoria. Esta se asusta completamente por querer buscar su muerte. Comienza a comer tranquilamente y a nuestro protagonista le parece raro. Ella quería langosta, ¿qué ha pasado que ahora se está comiendo todo? Eire sigue comiendo y Yutong se ha levantado. Nuestro protagonista está en modo berserker, quiere pelear contra todos. ¡Ladrones! ¡Queremos sangre! Nuestro protagonista le indica que va a salir con Eire para buscar a los 12 monstruos que faltan. Ella puede buscarlo, pero si no quería ayudarlo, se lo puede decir. Enseguida se queda pensando. Apenas llegó, se dio cuenta de que había roto la jaula. No le dijo nada. También le trajo comida. De seguro eso es probando su lealtad, así que se va a ir con él y le muestra lealtad, obteniendo más afinidad. A todo esto, nuestro protagonista quiere saber si ha escuchado hablar algo sobre el cielo Low. Yutong le explica que allí solía ser la secta de cultivadores más fuertes del mundo. Pero todo eso cambió luego de que se destruyó por la falta de energía y se crearon las sectas. Nuestro protagonista está convencido de que hay algo más grande detrás de todo esto. Han muerto muchos cultivadores, por lo que piensa que no puede confiar en nadie más, solo Yue Qian y Jin San. Ya pensará una manera secreta de investigar al reino secreto. Por los momentos va a destruir al consorcio Lee. Nos vamos con el consorcio Lee. Están alimentando a un monstruo, pero a este no le gusta la comida humana, pero prefiere comerse al chef. En eso llaman al de la puerta para que se lleve esos restos y todos están asustados porque se están comiendo a los demás. Cuando se retira, una persona le pide la ubicación del monstruo, pero le dice que no le moleste. ¿Acaso es nuevo? Al levantar la mirada se da cuenta de que es Chumo, el cual le revela que ha venido a realizar una pequeña entrega para todos ellos. Nos vamos con el viejo Lee. Está disfrutando con unas conejitas, las cuales, no les voy a mentir, se ven algo provocadoras. En eso salen corriendo a decirle una información, la cual es que Chumo los ha encontrado. Volvemos con Chumo, el cual va en camino hacia donde está el monstruo. Este se enoja, había dicho que no lo molestaran. Si él está allí es porque será su nueva comida, pero está demasiado roto. Le dice que lo va a eliminar de inmediato. Al percatarse de que es Chumo, ha sentido el verdadero terror. Nuestro protagonista con una sola patada lo elimina. Este sigue hablando, estaba con una segunda fase y usa demasiada fuerza para destrozarlo. Aunque queden algunos restos, eso será suficiente para usarlo como evidencia. Pero justo en ese momento comienza a explotar todo ese lugar.
habían colocado explosivos para encubrir toda la evidencia. Hay un reportero comentando todo lo que sucede, logra ver a nuestro protagonista y tiene muchas preguntas sobre si él fue el causante de eso y si no podía esperar, pero le dice que solo quiso ayudar en la investigación. Al entrar se encontró con un monstruo que realizó varios ataques e hizo todo esto. No le quedó más que eliminarlo y bueno, ese es un daño colateral. Lo siente, pero él también es otra víctima. Las redes están encendidas con todo lo que está sucediendo. Las personas muestran apoyo genuino a Chumo. Esa gente del consorcio Lee se lo merecía. Pero ahora no sabe dónde se encuentra el viejo, de seguro está silenciado. Nos vamos con nuestro protagonista, el cual tiene un pedazo de demonio. Le da las gracias a Eire por su apoyo. Si no hubiera hecho nada de eso, no lo hubiese encontrado a tiempo. Le dice que puede pedir lo que desee. Esta se contenta y quiere algo de langosta. El sistema le notifica que ha llegado a 30 de efecto y obtiene la habilidad de compartir la mitad de la fuerza que tiene con el anfitrión. Salen a caminar y nuestro protagonista le dice a Eire que se esconda debido a que hay personas a su alrededor. Es el del pelo blanco con que había peleado la vez anterior. Esta vez ha traído ayuda, pero el del cabello azul le dice que lo disculpe hacia un show. Quiere pedirle ayuda para destrozar a los consorcios los cuales trabajan con monstruos. Esta persona es Li Hanlin, quizás ya lo hayan mencionado y por supuesto sí sabe quién es. Es el joven maestro basura del consorcio Li, pero si va a cooperar con ellos, este no puede creerlo. Simplemente hará eso porque si lo llega a traicionar lo puede tomar de rehén para que su padre salga más rápido. Como ya está todo cuadrado, el de pelo blanco quiere que pelee con él con todas sus fuerzas, simplemente en una batalla amistosa. Nuestro protagonista acepta el duelo contra él y le dice que debe atacar con todas sus fuerzas. Al hacerlo le da un golpe que lo manda a volar contra la pared. Está bien, pero el anteriormente era conocido por todas las sectas, ahora no es nada contra él. Este no puede creer, no había visto nada. Hay demasiada diferencia entre ellos después de un día. ¿No será que tiene algo que lo ayude? Tipo los sistemas o cosas así que aparecen en los manguas y las novelas. Este solo se ríe y sigue en su conversación. Nuestro protagonista irá a atacar es al consorcio Li. No es bueno tener tantos enemigos porque sí, entonces le va a pasar la ubicación mientras mueven a los monstruos, por cierto. Nuestro protagonista le dice que si le puede dar algo de dinero que no tiene. Le manda 300 millones por los momentos, pero él solamente necesitaba unos yuanes para comprar una langosta. Están en un edificio y le informan que la ubicación ha sido descubierta. Estos van huyendo rápidamente. Escuchó que no ha matado humanos, sino que está dispuesto a rendirse. Le puede perdonar la vida. Este prefiere morir en la batalla que ser un esclavo y nuestro protagonista le parece muy buena la idea. Nos vamos con el presidente y este no puede creer cómo Chumo ha encontrado a otros más, pero le revelan que la información ha sido filtrada. El viejo quiere saber quién fue la basura que ha hecho esto y en eso le llega una persona. Le revela que fue su hijo Li Hanlin. Este no puede creerlo, no sabe por qué ha hecho eso, pero no hay que darle mucha importancia debido a que es momento de eliminarlo. Nuestro protagonista está con Hanlin en un edificio a la espera de que pase un monstruo por allí. Este se da cuenta de que ya ha aparecido. Vamos con ese monstruo, el cual va en un taxi. Ha llegado a su destino, así que lo tiene que dejar allí. Es amenazado, si no le dice lo que sabe lo eliminará. Pero la realidad es que su trabajo era llevarlo hasta ese lugar para luego hacerle la automolición y así asegurar el futuro de su hija. Este se baja del vehículo, lo han traicionado estos humanos, son todas unas escorias. Así que si lo dejan allí, se llevará a unos cuantos con él. Cuando lo va a eliminar, llega nuestro protagonista posándose encima de él. Este quiere saber por qué ha hecho eso, pero su trabajo ha terminado. Y se hace la automorición para completar su tarea, la cual era soltar un gas venenoso para eliminar a la mayor cantidad de humanos posible. Nos vamos con el viejo Li. Después de tanto tiempo, por fin aparece a dar la cara. Le pide a todos que lo perdonen por sus acciones. Eso es imperdonable, pero tienen que entender que estaba bajo el control de los monstruos y ya ese control sobre él ha desaparecido. No pide que lo perdonen, pero hay una persona con la que desea hablar y ese es Chumo. Lo esperé en la isla Campbell. Los medios de comunicación se vuelven locos haciendo noticias sobre que Chumo ha eliminado a todas esas personas. No es un héroe, es más como un supervillano. Ese es su plan que tienen todos los de la alianza. Entonces lo que tienen que hacer es reunirse con Chumo, pero está asustado. Si es asesinado por él, ¿qué sucederá? Entonces, él se convertirá en el enemigo número uno de la alianza y de los cultivadores. Ya está dañando la imagen con todos estos que perdieron la vida hace poco. Pero hay un precio que pagar. Su hijo, Hanlin, debe de ser entregado a ellos para que le dé de baja. Este es el precio, no le queda de otra que aceptar todo lo que le dice. Nuestro protagonista está observando toda la situación con Eiren. Esta le dice que no sabe por qué está tan enojado con él. Si no hubiera disipado ese veneno rápido, las cifras hubieran sido de miles de personas. Pero solo fueron unos cuantos. De todas maneras, no le interesa lo que las demás personas tengan que decir de él. Lo único que le preocupa es que habrá tramado el consorcio Li, debido a que ellos no hubieran accedido a tener esta reunión si no hubiera un plan en mente.
Esto huele demasiado raro. En eso Eren le dice que por qué no se une mejor a los monstruos, y eso le ha causado que sea castigada por decir ese tipo de cosas. En eso se encuentran unos viejos camaradas. Esperaba que fuera el viejo, pero ya entiende que se ha unido a las personas del consorcio con los cultivadores. Ellos no quieren que lo elimine, simplemente desea que deje todo a la ley, que no haga justicia por sus propias manos. Será la persona más buscada del mundo, ellos no quieren enfrentarse a él, y con obvias razones pues. Pero esto no le compete a ninguno de ellos, ya ha tomado su decisión. Él tomará la suya y después se preocupará por las consecuencias de lo que haga. Es el panorama general, así que prepárense para lo que viene. Nuestro protagonista ha entrado mientras que ellos se quedarán afuera. No irán con él debido a que eso es un problema interno entre ellos. Lo que no saben es por qué las sectas se han unido a los consorcios, pero entre todos quieren eliminarlo. Es una amenaza, aunque sea el salvador de la humanidad, ellos tienen otros métodos para voltear las cosas en el reino secreto. Esto no puede terminar bien. Nuestro prota por fin conoce a ese viejo. Este le pregunta qué se debe de sentir pasar de ser un héroe a un villano. Pero no le interesa nada de eso, solo quiere saber qué le ha sucedido a su hermana. Este solo se ríe, no puede creer que todo eso sea por su hermana. Le comienza a contar una historia sobre el continente X, el cual tiene una información oculta. Hace más de 100 años, el misterioso continente que emergió del mar que se llamaba el continente X, se encontraban restos prehistóricos extremadamente peligrosos. Hay hasta tesoros que pueden darles habilidades a la gente común y extrañas criaturas mutantes. Durante la expedición, algunas personas han sufrido una mutación y han ganado una gran cantidad de poder, quienes fueron denominados como cazadores. Según sus investigaciones, el poder obtenido por los cazadores tiene que ver con los monstruos del continente, y de hecho, eran bestias degradadas y el poder que obtienen los cazadores tampoco es perfecto. Mientras más fuerte se vuelve el cazador, más se acorta su vida, y algunos hasta incluso se pueden convertir en esas bestias. Durante los 100 años, solo una persona se pudo fusionar perfectamente con la fuerza de los monstruos, e incluso siendo capaz de controlar a los monstruos de la isla. Esa persona se llama King Hai-ye, ha podido recolectar y experimentar con las células madres de esa persona, por lo que incluso después del hundimiento del continente X, los consorcios todavía pueden crear cazadores. Pero el mayor defecto sigue permaneciendo, y es que sus esperanzas de vida son más cortas. Pero después de que haya aparecido los verdaderos monstruos, una de las familias de consorcios pudo ver la esperanza y reunió a muchos consorcios para crear a la alianza. De esta manera se plantearon usar las células madres para crear cazadores sin defectos, de forma que las personas de sus consorcios puedan obtener un gran poder de forma segura y sencilla. También tendrían una larga vida. Nuestro protagonista se da cuenta de que es por eso que su hermana está así. Entonces, él le tiene algo que pedir. No sabe si realmente es alguien sincero, pero sabe que su hijo trabaja con él. Quiere saber si lo puede proteger después de todo esto. ¿Por qué quiere que le dé de baja? Este no entiende, pero así le den 50 cadenas, no será suficiente para pagar todo lo que ha hecho, y de esa manera su hijo saldrá del ojo del huracán, debido a que todos los consorcios irán detrás de él. No le darán nada a su hijo. Este le dice que esté bien, algo que le desee decir, pero le manda dejar un pequeño mensaje. Entre todos sus hijos, es él el que más ama. Nuestro prota utiliza su poder y destruye ese lugar por la mitad. Este no lo puede creer, no sabe por qué lo ha hecho, pero no le tiene que dar explicaciones a nadie. Quiere saber si está seguro de iniciar una guerra contra el consorcio, y sí, si quieren guerra, vengan, que guerra les voy a dar. Le dice a los cultivadores que lleven este mensaje, pero estos no quieren hacer eso. Él no tiene nada más que decir, y nos vamos con nuestro protagonista, el cual está hablando con Han Lin. Le dice lo que le mandó a decir su padre y este no puede creerlo, que él haya dicho una cosa como esa. Nuestro protagonista entiende que si quiere acabar con su cooperación, y este le dice que no. Muchas personas y amigos han sido manipulados por la alianza. Ahora más que nunca desea ayudarlo a pelear contra ellos. Si eso es así, quiere que le dé la ubicación de los demás monstruos. Ya tiene todo investigado y confirmado. No le dará más tiempo para que se preparen, sino simplemente lo destruirá a todos. Dan una rueda de prensa. En una conversación amistosa se ha vuelto todo desafortunado. El viejo Lee ha muerto. Entonces, debido a esto, los 16 consorcios y las 4 sectas han llegado a la conclusión de aunque sea el salvador de la humanidad, es un peligro para todos. Así que están colocando una orden de captura contra Chumo, vivo o muerto. En eso llega uno de la secta y le manda un mensaje a Chumo que debe de entregarse para ser juzgado. Pero es interrumpido por Chumo porque ya ha respondido inmediatamente. Está alrededor de unos huesos. Los 7 monstruos escondidos por los consorcios están todos muertos. Además de aliarse con los monstruos para invadir a la Tierra, también han usado la célula de monstruo para hacer experimentos humanos con ellos. Con esto, han metido a mucha gente común para que sean experimentados, y los sujetos de prueba también han sufrido graves daños.
Entre esas personas estaba incluida mi hermana, y todo esto con el fin de halagar la vida de los altos mandos de los consorcios y así establecerse firmemente. Pero ya ha terminado con lo principal, así que podrá comenzar a vengarse. La persona que ha comenzado con los experimentos humanos es el presidente Qian del consorcio Qian Yun. ¿Estás viendo esto? Es una declaración de guerra. A partir de ahora seré su enemigo mortal, y con respecto a los demás consorcios y cultivadores, abran bien sus oídos para escucharme. Aplastaré sin piedad todo lo que se ponga en mi camino de vengarme, y solo lo diré una vez, así que quédense quietos a un lado. Nos vamos con su camarada, el cual quiere hablar con el líder, desea que detenga la arremetida contra Chumo, pero le dice que deje de hablar, lo está llevando a donde hay una concentración de poder espiritual demasiado alta, es casi al nivel del reino secreto. ¿Qué lugar es ese? Él vino a ese lugar hace 20 años y se dio cuenta del choque entre el espacio del otro mundo y la tierra. Ya puede prever una invasión del otro mundo. Los maestros de las cuatro grandes sectas entonces han interceptado una parte del espacio del reino secreto y lo integró con esta cueva para que fuese un lugar de entrenamiento para el Daozi de la secta. No sabe qué es Daozi, pero le explica que hay un total de cuatro Daozi y estos son los verdaderos herederos de los maestros de las cuatro grandes sectas y como también los verdaderos salvadores que han elegido. Ahora está sorprendido. Entonces, ¿qué son los demás? ¿Y los demás discípulos? ¿Para qué han luchado y se han sacrificado los cultivadores que entraron en el reino secreto? En la última invasión del otro mundo, una bestia demoníaca se infiltró en la tierra con antelación, con el objetivo de asesinar a potenciales salvadores. Por eso es que se habían preparado cebos, es decir, los 10.000 cultivadores inmortales seleccionados para el reino secreto. Ese es un pago necesario para poder asegurar su victoria. Entonces, ¿no debería de agradecer aún más a Chumo? Él solo ha destruido los planes de las bestias, sino que incluso ha matado a aquellos que se han entrado a la tierra escondida, pero a él ya no es útil para ello, debido a que no se puede hacer más fuerte con el envío de monedas. Incluso a ellos se les suspendió, si lo hubieran dejado se podía haber hecho un poco más fuerte y no hubiese muerto tanta gente. Jin San es alguien brillante, el 70% de las monedas van a los 4 Daozi para brindarles el mejor cultivo. Ahora mismo, el poder de combate de esos 4 Daozi no es para nada inferior al de Chumo, y pronto lo superarán, por lo que no tienen más necesidad de mantener a Chumo. La próxima vez que aparezca, los maestros de las cuatro grandes sectas se unirán para matarlo. ¿Quieres saber por qué le dice eso si claramente podría seguir ocultándolo? Pero le explica que fue seleccionado para recibir el mismo trato que un Daozi, pero no está contento. Nunca aceptará ser fuerte por sacrificio de otros, por lo que lo siente pero no puede. Nos vamos a la noticia. Le dan un mensaje, es Qian Linshan del consorcio Qian Yong. Le dice que todo esto es mentira y se verán a la afuera de la ciudad Qishan. Nuestro protagonista está reunido con Li Hanlin y este se burla porque tiene a muchas personas molestas, quiere saber cuál es el plan, pero no tiene ninguno, simplemente lo destrozará a todo lo que se le atraviese. ¡Ay! Simplemente lo destrozará a todos. Le dice que son muchas personas las que irán a su encuentro, ¿por qué es tan impulsivo? Le revela que se está quedando sin tiempo, los problemas de la humanidad hay que resolverlos cuanto antes, son muchas cosas que han sucedido en todo este tiempo. Le preocupa que el reino secreto pueda desaparecer, además ha comprendido que los del consorcio son muy débiles, por lo que no hay problema si lo enfrenta a todos. Él sabe que es fuerte, pero su poder es alrededor de los 1800 años, mientras que todos los maestros tienen de 1000 a 1300 años. Además ya tienen armas que pueden incrementar su poder de batalla, será una amenaza para él, pero está equivocado en su evolución, nunca ha luchado con su verdadera fuerza. Nuestro protagonista ha ido a ver a su hermana, Yutong ha logrado que despierte un poco, pero es ineficaz para curarla. Entonces va a investigar en el consorcio Yun a ver qué consigue. Quiere saber si de verdad peleará contra todos. Y sí, le chupa un huevo todo. Este lo quiere apoyar, pero va a luchar con todas sus fuerzas. Cree que puede destruir todo y no quiere que ella esté en el medio de todo esto. Es importante para él y no quiere que salga herida. Eire está tranquila. Con el poder de Chumo, ella simplemente será un estorbo. Es mejor quedarse allí. Pero nuestro protagonista dice que se llevará a Eire con él, pero a este se le ha olvidado. Desde que ha llegado ha perdido todos sus poderes, no sabe en qué puede ayudar. Intenta probar algo en ella, se acuerda de la recompensa cuando llegó Eire a los 30. Lo primero que le da es el poder del primer día, un monstruo de 1000 años, y después tendrá un efecto pasivo de la experiencia del guerrero divino legendario, el cual es un aumento del poder de combate por 3, y luego la habilidad activa de la experiencia del guerrero divino legendario que aumenta el poder del combate por 10. Esta se contenta, tiene el poder de una bestia de 10.000 años. Entonces, ¿qué tan fuerte realmente es Chumo? Para él no está mal, bajo todo eso Eire es equivalente a un monstruo de 1400 años. Después de usar la habilidad activa, el poder de combate de Eire sería de 50.000, que sería como un monstruo del 2000 años. En una situación optimista ya Eire solo podría acabar con toda la alianza de consorcios y las cuatro grandes sectas. Nos vamos al día siguiente, está súper asustado, casi llega Chumo,
pero no puede retirarse debido a que es muy importante de que sea la carnada. Hay muchos cultivadores en ese lugar, también hay un escuadrón de cazadores de rango S. El controlador de la luz, el sonido de la destrucción, te coloca una bachatita noquea, el gigante aunque sea un enano, el espiritista y el vacío, el más aterrador de todos que controla el espacio. Estos ya están enfrente de él, tienen el coraje de presentarse contra la alianza de consorcios, pero qué pena que el salvador más fuerte pronto morirá en sus manos. Nuestro protagonista simplemente se burla, ellos no podrían ni contra el hurón que cuida. Estos anteriormente habían planeado en pelear juntos contra Chumo y tenían un plan para enfrentarse. Regresando al presente, se lanza el ataque contra nuestro protagonista y este se va a defender pero desaparece dejando su espada y crea una explosión de luz. Es un ataque muy poderoso del controlador de la luz, que consiste en atar un pilar de luz caótica y violenta que libera explotando. Los cazadores nunca pensaron que esta explosión de luz le hiciera algo de daño a Chumo, en cambio usaron su efecto secundario, el de un gran resplandor. Incluso si es Chumo después de recibir eso debería de perder la vista por un tiempo, 5 segundos o incluso menos, pero no puede desperdiciar ese tiempo y va al ataque. En el preciso momento en que se activa la explosión de luz, el gigante comienza a ir al epicentro de la explosión sin dudarlo, seguido por el vacío y el espiritista de las palabras. El controlador de la luz, quien sobrevivió a la muerte, será teletransportado junto al sonido de la destrucción por vacío al edificio más cercano a Chumo para el poder ofrecerle apoyo a larga distancia. Sin embargo, un error fatal ha ocurrido. El gigante, que es primero en avanzar en el campo de batalla, se detuvo en un instante. Enfrente de él está Chumo con los ojos abiertos, como si la explosión no le hubiera hecho nada. Emociones caóticas comenzaron a aparecer en el corazón del gigante. Está muerto. El plan ha fracasado. Va a morir. ¿Cómo se le notifica a su compañero que está muerto después de 0.05 segundos? La emoción que había aparecido en él era de un remordimiento sin igual. El gigante se dio cuenta que la mirada de Chumo no está dirigida hacia él. Sus ojos simplemente están abiertos para actuar como si nada. Apenas toca el suelo, le da un golpe que lo manda lejos. El sonido de la destrucción devió el sonido, mientras que el controlador de la luz había creado una ilusión del gigante, creando así una segunda oportunidad para el gigante. Rompiendo la velocidad del sonido, un golpe crítico con una gravedad 30 veces mayor. En ese momento, donde ha perdido la visión temporalmente y en el que el sonido ya no era algo en el que podían confiar para poder defenderse ante un golpe más rápido que el sonido, solo podía confiar en la última defensa que de su cuerpo, la intuición. ¿Gané? Eso era lo que pensaba el gigante en el instante que fue golpeado por Chumo. Su última línea de defensa fue usada en él. En ese mismo momento, el vacío envió al espiritista detrás de Chumo para tocar su espalda, para colocar docenas de maldiciones sobre el cuerpo de Chumo. En el tiempo de 0.001 milésima de segundos, se necesita tener contacto físico con Chumo. Después de que haya pasado 0.01 segundos, el vacío teletransporta al espiritista como él mismo fuera del campo de batalla. Comenzando desde el momento de la explosión de luz, a un largo segundo ha pasado, y el plan ha sido exitoso. Maldición de lentitud, maldición de envejecimiento, maldición de enfermedad, maldición de la perdición y maldición de la fatiga. Bajo el efecto de docenas de maldiciones, Chumo experimentó la sensación de dolor en el cuello por primera vez en mucho tiempo. Todos están contentos con el ataque, pero el espiritista está completamente asustado. En el momento que le colocó las maldiciones a Chumo, ha podido presenciar el verdadero poder de él. Era un terror que nunca había visto. El poder de este tipo es simplemente inmensurable. El vacío trata de calmarlo, ellos pueden derrotarlo. Siempre han sobrevivido a esas cosas que le han sucedido. Tiene por qué colocarse así. Pero este le recuerda el incidente que tuvieron en el cual él solo se escondió y no salió a luchar. De igual manera puede hacerlo aquí e irse a otro lugar y esconderse. Pero este le dice que se quede en ese lugar ya que no quieren pelear más. La segunda ronda de ataque inicia con el gigante. El peso de su martillo es de 1000 kilogramos, es un martillo de un metal especial. Después de agregarle 30 veces la gravedad del martillo, golpeó a Chumo 3 veces la velocidad del sonido. Cuando Chumo fue golpeado, la misión más importante del gigante había acabado. La misión del gigante no era atacar, sino mantenerlo quieto y marcado. Un cambio de estilo para cerrar la batalla en comparación como comenzó. Cuando el martillo del gigante entra en contacto con un enemigo, la gravedad colapsa hacia adentro, creando una fuerte fuerza de succión que lo bloquea firmemente. Y antes de comenzar el combate, el sonido de la destrucción y con el controlador de la luz ya habían puesto una marca en el martillo. Al estar en el estado de ser marcado, la luz puede converger en su máximo punto. En la batalla pasada, no importa lo fuerte que fuese su enemigo, eso terminaba con todo, y el sonido de la destrucción puede atacar al enemigo con ataques de sonido a través del martillo, generando un infrasonido que ataca los órganos internos más vulnerables del enemigo, destruyéndolo desde adentro. Luego de todos estos ataques y de una gran explosión, todos están a salvo, o así debería de ser, pero algo ocurrió. Fue Chumo el que apareció enfrente de Vacío. Como pudo, se transportó a 1000 metros encima de Chumo, pero desde arriba se dio cuenta de que había dejado a un león solo con sus presas listas para ser devoradas.
Chumo se encontraba cargando su ataque para enviarlos a todos al más allá. El espiritista se iba a hacer una maldición a sí mismo y de esta manera iba a perder a sus cuatro compañeros de lucha para siempre. Nos vamos hace 13 años, cuando ese grupo fue tomado en un edificio residencial ordinario en la ciudad de Dongate. Tuvo un trágico caso de asesinato, donde cientos de personas murieron al mismo tiempo. Después de eso hubieron muchas muertes más, los cultivadores tuvieron que intervenir y Xiu, el heredero del pabellón fantasmal, era el culpable. Ellos fueron destruidos por el cielo Lu, pero los pocos que sobrevivieron adoptaron un niño con una constitución especial. Queriendo revivir su secta, inyectaron muchos espíritus en su cuerpo, pero la ceremonia fracasó y se convirtió en un monstruo imposible de controlar. Todos murieron y es el último que queda, debido a todos los espíritus, todos los que se le acerquen le va mal. El único lugar que consiguió fue con sus amigos, los cuales le brindaron paz y mucho amor. Desde entonces ha reprimido ese poder dentro de él, para pelear contra los malos sin dejar que dañe a sus amigos. Ahora, ¿qué va a pasar si utiliza ese poder del espíritu maligno en sí mismo? Usa su espada en sí para que ese espíritu maligno salve a sus amigos. Quiere que se trague todo el ataque de Chumo. Sale una barrera y todos están sorprendidos. Xiu está agotado. No se sabe cómo puede controlar el espíritu maligno, pero se ha ganado su respeto. Tal como lo dice el espiritista, sino por el vacío que estaba a punto de desaparecer. Va a utilizar su corte dimensional contra nuestro protagonista, por lo que es la primera vez que retrocede. Pero esto solo lo hizo porque es el traje que más le gusta. Nadie sabe cuánto poder puede haber tenido ese monstruo y fusionando a todos los espíritus malignos que tenía en su cuerpo, puede tener una fuerza equivalente a una bestia de 3.000 años, 5.000 años o incluso una de más de 10.000 años. Siempre que su cuerpo lo pueda aguantar, el monstruo fusionado puede volverse infinitamente fuerte siempre y cuando se pueda darle de baja a Chumo. No le importa cómo termine su cuerpo. Prisión de sangre. Ese es un ataque, no importa lo fuerte que sea el enemigo, eso ataca directamente a su mente. Lo primero que encuentra es un vacío blanco sin fin y después aparece en un sinfín de espíritus malignos. Siempre que el enemigo se relaje un poco, este será devorado hasta que no quede nada de su alma. Estos seres malignos son seres ilusorios, por lo que incluso si se destruyen, estos renacen de inmediato. Y la prisión de sangre en sí misma no tiene fronteras, por lo que tampoco puede atacarlos. En la prisión de sangre, el ataque de los espíritus malignos ha durado 3 días y 3 noches. Fue la resistencia de Xiu la que se acabó primero, lo que hizo que se acabara la prisión de sangre. Por el contrario, la resistencia de nuestro protagonista no había disminuido nada. En el mundo real, la prisión solo duró 0.5 segundos. Para cuando nuestro protagonista había vuelto, lo habían encadenado, todo para que el corte dimensional del vacío haga lo suyo. Antes de la explosión, Vacío llevó a sus compañeros y a sí mismo a otro lugar. Estos andan viendo toda la pelea, por lo menos son útiles. Es momento de que le den de baja a Chumo, no puede ser ahora. Se quedan impresionados porque con ese ataque no le ha podido hacer ningún rasguño. Este quiere saber dónde se encuentran los cultivadores, pero estos están en un espacio personal. No pueden creerlo, eso no debería de ser así. Deben de vengar a la muerte de su líder, pero hay algo que está pasando por encima. Ese es su espacio personal. Él es el único que puede entrar y salir. Eso significa que se quedarán allí para siempre. Luego de 4 meses en ese lugar, ha logrado por fin cosechar algo de maíz. Después de un año ya están hartos de comer solamente maíz y han podido cosechar otras cosas. También tienen otros animales. En este lugar sin guerra, pacífico y fértil, ellos han vivido una vida feliz. Luego llegó el primer nacimiento de un niño en el pueblo. Mucho tiempo después, sobre la tumba del vacío, quiere que le cuenten más sobre la tierra. Y volvemos al presente porque ya nos vale todo eso. Muchos cultivadores se van en contra de él, pero con un simple movimiento de manos los ha destruido a todas las tropas. Este le avisa que no puede comunicarse con nadie más del grupo. Las cosas están cada vez peor de lo que se ve. En eso llega nuestro protagonista al frente del presidente y este se ríe inmediatamente. Hay muchas burbujas en ese lugar y al impactar a nuestro protagonista lo manda a otro lado. Es el líder de la secta Q. Este le dice que es un cagón, se rinde demasiado rápido. En cuanto a Chumo, ya ha sido sellado por él. Habla sobre Vacío, tenía una habilidad muy superficial. En ese momento siente el verdadero terror porque nuestro protagonista ha roto su sello. Parece que su poder del espacio es en efecto más fuerte que el de Vacío, pero tampoco mucho, así que no se debe creer la gran cosa. El presidente está asustado, gracias porque lo sacó rápidamente de ese lugar, nuestro protagonista ha hecho estallar todo eso. Está acostumbrado a que todos huyan de él, lo han encerrado en esa barrera con los demás. Esta pelea está siendo transmitida a todos, saben que son unos cobardes al enfrentarse contra nuestro prota. Nuestro prota quiere saber si ellos tienen algo que ver con el reino secreto, pero la realidad es que no es así. No tiene ningún problema entonces, han aparecido los otros tres de la secta, ahora sí están todos. Cuando los elimine no se verá afectado el otro mundo y eso le tranquiliza demasiado. Ciudad Xiangmiao, que está a 200 kilómetros del campo de batalla entre Chumo y el consorcio. Hay muchas personas a las afuera, las cuales hablan de que fueron evacuados de ese lugar. Están todos enojados. ¿Cómo pueden evacuarlos si la pelea es tan lejos de allí? No puede creer que sea tan exagerado con esa batalla, ni que fuera una guerra mundial.
No tiene ningún tipo de sentido lo que están observando. Les parece que exageran mucho con este tipo de cosas. En eso, un pequeño bebé les llama la atención algo en el cielo. Son muchas aves las cuales están huyendo del lugar de la batalla. Para su sorpresa, hay un fuerte terremoto. Las personas comienzan a correr desesperadamente buscando algún refugio cerca. No entienden qué está sucediendo. No puede haber un terremoto en ese lugar. Es demasiado raro. ¿Acaso será la batalla? Incluso la temperatura se ha puesto muy fría de la nada. Vientos, lluvias, cae hielo del cielo. Nos vamos a la ciudad de Qixian, en las afueras de la montaña Xiaoyu. Hay una persona la cual está haciendo una transmisión. Toda la ciudad está siendo tapada por deslizamientos de tierra. La montaña ha desaparecido. En ese día, todo el mundo entendió por primera vez lo que representaba la persona con el poder de combate más fuerte en la tierra. Las secuelas entre la batalla de Chumo y los cultivadores inmortales son transmitidas en forma de imágenes y videos continuamente a los ojos de las personas a través del internet. Todo el mundo estaba en silencio. Este era el minuto más silencioso que había tenido el mundo desde la invención del internet. Todos estaban mirando el video en la pantalla en silencio. Adoración, anhelo, miedo, era un desastre causado por una sola persona. Eso era lo que había pasado durante un solo minuto de pelea entre Chumo y los líderes de las cuatro grandes sectas. Volvemos a la pelea de nuestro protagonista, simplemente se ríe. Que sean capaces de cambiar el clima y el terreno está bien, se nota que pueden ayudar con la agricultura. Le sigue arrojando más ataques, pero nuestro protagonista rápidamente aparece al frente del líder dándole un buen golpe, dejándolo en el piso. Su ataque es demasiado fuerte para él, tiene 16 fracturas y 2 hemorragias internas. Este precio es realmente grande. En eso llega alguien más que lo cura rápidamente. Se sorprende, le ha restaurado hasta la ropa. Espera que no quiera rendirse, pero no lo hará. Hay un legado de por medio, el cual es una bendición y una maldición al mismo tiempo. Con el legado del buscador pueden crecer rápidamente en poder y agotar las variaciones de los hechizos. Pero en cuanto pensaban que estaban totalmente preparados para convertirse en inmortales y comenzar la búsqueda, se producía el desastre. Todos los buscadores después de comenzar la búsqueda morían trágicamente. Sin embargo, uno de ellos, el que era más débil de la Casa del Fuego Taiji, encontró otro tipo de uso. Su nombre era Kangu. Para poder refortalecerse y hacerse digno de su título de buscador, encontró una manera de convertir su vida útil en poder de combate, deteniéndose a la fuerza en mitad del proceso de búsqueda y quedándose en un estado de medio ascensión. Debe de sentirse honrado, esta es la primera vez después de hace mucho tiempo que un buscador utiliza su estado de medio ascensión para matar a alguien. Para ser más exactos, son 4 buscadores usando al mismo tiempo el estado de medio ascensión. Nuestro protagonista está contento, quiere ver qué tanto es el poder, pero en ese momento llega una notificación del sistema. El tercer reino secreto está a punto de abrirse. Es una pena, pero espera que sigan allí para cuando él vuelva, ya que se lo lleva el reino secreto. Ellos no pueden dejar que se vaya de allí, de lo contrario la formación nos atacará a ellos. Por ello atacan para detener la teletransportación, pero al parecer le cuesta mucho, la puerta se está por cerrar. Estos quieren pelear, pero nuestro protagonista tiene que derrotar al reino secreto, de lo contrario, los monstruos entrarán a ese mundo. ¿Les parece estúpido que piensen que su pelea es más importante que eso? ¿Qué clase de líder tienen las 4 sectas? Son todos unas escorias y se retira de ese lugar. Estos se enojan, pero la reacción de la formación ha comenzado. Quieren que quiten la formación, pero no pueden hacerlo. El contrato de la formación es a muerte, y como Chumo no está, entonces ellos pagarán el precio. Afortunadamente, el daño fue distribuido entre todos los que estaban allí y también recibieron daño los 3 de las sectas, siendo revelados por esa aura. Y el público de esta manera se da cuenta de que era una batalla de 4 contra 1. Estos son unas basuras. Nos vamos al reino secreto, pero hay algo raro, eso no se parece en nada. Lauron le dice que esa es la tierra pálida y ya están muertos. Nuestro protagonista no sabe de qué habla, pero le explica que es extremadamente peligroso. Esta es la zona de transición de la turbulencia del espacio-tiempo. Hubo una vez que varios monstruos poderosos exploraron esto y nunca regresaron. Incluso su dios no se atreve a ir a ese lugar. Nuestro protagonista piensa que fue debido a la interrupción cuando iban hacia allí. Las 3 estrellas en su cabeza es el reino secreto de su mundo. Siempre y cuando puedan llegar allí van a poder regresar. El rojo es el mundo de los monstruos. El azul es el de los humanos y el del centro es el del reino secreto, pero son todos unas ilusiones, son todas proyecciones del tiempo y el espacio del pasado, tiene que encontrar la entrada del espacio real para poder volver. En la Tierra Pálida también hay muchas entradas hacia otras dimensiones, pero el 99% de las entradas son unas trampas, ya que te conducen a un peligroso mundo del abismo.
Para que sea precisa, solo hay una entre billones de posibilidades de encontrar la entrada correcta para regresar a su mundo. Le llega la notificación del sistema por el tercer día de registro. Esta nueva técnica es la del mono de piedra. El mono nació con una luz dorada en sus ojos que atravesó el cielo y la tierra. Por ende, puede ver a través de las pupilas de oro la esencia de todas las cosas. Con eso, ahora puede ver a través de las debilidades de los enemigos e identificar la información de todo. Ya con ese power up sacado de lo más profundo del sistema, le dice a Eire que deje de llorar ya que deben de salir de allí lo más rápido posible. Eire está muy asustada y nuestro protagonista le dice que no tiene nada que temer, pero ella no puede, él no entiende. El monstruo de menor nivel en este lugar tiene un poder de 5 millones de años, serían comidos de tan solo un bocado. Los monstruos más poderosos tienen que andar con cuidado, pero no esperaba más por ella. Si no confía en él, entonces se puede quedar para morir en ese lugar. Lo piensa por un momento, pero no quiere quedarse solo allí, así que se va detrás de nuestro protagonista. Llega a un camino bifurcado. Eire piensa que el camino de la derecha es una trampa debido a que se ve demasiado limpio. Es demasiado raro. Nuestro protagonista decide tomar otro camino debido a que puede ver a un monstruo del abismo, Karami, el cual tiene un poder de 5 millones y camufla su cuerpo como un camino y devora a todos los seres vivos que pasen por ella. Luego de un rato han caminado mucho y Eire está sorprendida, no se han encontrado con ningún peligro hasta el momento. Piensa que la han engañado con los seres poderosos que aparecen en ese lugar. Nuestro protagonista le manda a callarse la boca, atraerá a los monstruos, pero esta se burla de él. En eso ve un muslo de pollo en el camino, no sabe qué hace eso allí. De seguro es una trampa, pero el olor es irresistible, así que va a tomarlo. Nuestro protagonista lo salva antes de que cometa una tontería. Casi se vuelve comida. Ese es el resto de la dama de huesos. Ese es el único hueso que quedó después de que la dama de los huesos haya sido matada por un mono de piedra desconocido a golpes. Incluso si solo sea un hueso residual, este tiene el poder de hechizar la mente. Eire está completamente asustada. Dice la leyenda que es el antiguo monstruo más fuerte que solo es superado por su señor. Había desaparecido después de entrar en la Tierra Pálida para explorar. Ella era un monstruo de 70.000 años. En su apogeo tenía un poder de combate de 70 millones. ¿Qué tipo de monstruo le hizo eso a ella? Nuestro protagonista le revela que no fue derrotada por un monstruo, sino por un mono de piedra con un bastón. Ese sería Sin Wukong. Ella no cree, incluso su señor se le hacía difícil pelear contra ella. Pero escucha con otra voz, pequeño Urón, no estás mintiendo. Fue aplastada por un asqueroso mono, pero eso fue algo de hace 5.000 años. No pensaba que todavía hubiera alguien que recordara ese secreto. Humano, tiene mucha curiosidad sobre su identidad. Pero solo es un humano que recordó sus vivencias, por como lo puede ver ya ha resucitado. Por muchos años ha estado comiendo a las personas que pasan por allí, con comerse a ellos dos puede resucitar, entonces no le queda otra a nuestro prota que matarla nuevamente. No puede recordar cuánto tiempo ha pasado desde que le hablaron de esa manera, pero después de todo ya lleva miles de años muertas por ese golpe con ese bastón, y a medida que uno envejece, la pérdida de memoria es normal, así que no debe de preocuparse. Se enfada demasiado por lo que le dice a nuestro protagonista, así que le dará una muerte muy horrorosa. Lorón quiere salirse de eso porque son de la misma raza, pero de igual manera se la comerá. Esta se acuesta y no entienden el motivo, pero ella puede ver su poder y aunque no lo parezca es de casi 300.000. Solo quiere jugar con ellos, pero no, ella se resistirá. Esa es su manera de la no violencia. Nuestro prota quiere saber si todos los monstruos son así como ella. Esta se enoja y se le lanza el ataque a nuestro protagonista, pero por alguna razón se ha detenido. Ha utilizado sus ojos dorados, rompedor de ilusiones. Está completamente congelada del miedo. Quiere saber por qué tiene esos ojos de ese maldito mono. Ella es una dama de los huesos no completo, una dama que viene de sus restos de hueso de debilidad. Después de que se rompa la ilusión, entrará en un estado de debilidad. Esta no puede creerlo que después de tantos años reuniendo energía le pase eso. Eire quiere que destruya el hueso debido a que ese es su verdadero cuerpo y esta se ríe. Que se atrevan si quieren, pero no tienen el poder para hacerlo. Nuestro protagonista las traspasa. Esta no sabe qué sucede. No ha podido engañar a esos ojos. Así que lo que está podrido debe de perecer. Ahora Eire queda sorprendida de qué habla la dama de huesos. ¿Será que Chumo es un monstruo de la antigüedad? Debe de tener algún plan entonces para estar en esa forma. Debe de ser eso. Al mismo tiempo, en el campo de la batalla del Reino Secreto, hay monstruos gigantes, pero hay con qué pelear. Los salvadores se han vuelto mucho más fuertes. Pero a todo esto, ¿dónde estará Chumo que no ha aparecido? Los comentaristas hablan sobre cómo las grandes sectas actuaron tan cobardemente al momento de pelear contra Chumo. El presentador habla que pertenecía a esa gente, se va a salir de allí, no tiene nada que ver con ellos, le parece una deshonra. Pero ahora no saben por qué no aparece.
Este piensa que fue debido a que le interrumpieron en el transporte, pero hay algo que no cuadra. Casi todos los monstruos han sido derrotados y aún no tienen ninguna notificación del reino secreto. Los salvadores también sienten algo muy extraño. Desde que entraron en ese lugar, ya no queda casi nadie. En ese momento sale un monstruo súper grande y este tiene una fuerza increíble y mucha sed de sangre. Con un simple ataque puede darse cuenta de que es un monstruo, el cual tiene un poder similar a unos 2000 años. Este monstruo ha escuchado que hay una persona muy poderosa llamada Chumo y quiere enfrentarlo. Pero en ese momento llega una persona dándole un ataque en el cuello. Este se burla, simplemente es un rasguño de una hormiga. Pero es muy arrogante, debe dejar de buscar a Chumo porque ya su verdadero salvador ha llegado. Y después de decirle eso explota. Nos vamos con nuestro protagonista y Eire. Le indica que van a regresar de inmediato, pero debe de esconderse en su ropa. Antes de regresar, tiene algo que hacer con ese cristal que tiene enfrente. Es la casa de cristal. Es un dispositivo de lanzamiento espacial creado por los dioses con un enorme costo. Puede enviar un monstruo de su mundo al reino secreto. Actualmente se pueden enviar hasta monstruos de 3000 años. Volvemos al reino secreto, en donde nos encontramos que el monstruo está siendo derrotado. Este no cree que eso sea cierto, pero ya no le queda nada que demostrar y explota en un charco de lodo. Esta chica no puede creer que su cesta tenga una técnica tan fuerte. Nunca la habían visto. Le revela que esa es una técnica de parálisis corporal. Esa es una técnica que se usa para castigar a los discípulos nuevos que se portan mal. Si se mueven mientras están meditando o cultivando, ellos sentirán un dolor similar al del ser azotados. Queda sorprendida por el poder que tiene ese Daoshi. Le pregunta si sabe algo al respecto del origen de las monedas del destino, pero no tiene nada de información. Le hablan de que el 70% de la moneda del destino obtenidas por los salvadores en el reino secreto fueron deducidos en secreto para ser transferidos a las cuatro grandes sectas. Ese es el secreto de por qué es tan fuerte. Le parece molesto que esa información se la dé tan abiertamente a todas las personas, pero le dice que debe dejar de llorar. Antes de llegar, a él le habían ofrecido el mismo trato, no entiende por qué lo ha rechazado. Pero no le gustan las cosas que son injustas, por ese motivo ha preferido no aceptar. Le dice que no sea llorón y que se calle ya que tiene el poder absoluto. Y una cosa más, no quiere que estorbe. En ese momento hay muchos cultivadores que están teniendo problemas para respirar. Ha aparecido un monstruo con un poder alrededor de los 5000 años, pero este tiene un aura imponente, aunque solo se ríe. Debe de tener un buen nivel para haber derrotado al monstruo anterior, así que por el momento es mejor que se arrodille, porque esté equivocado, ella es un monstruo de 30000 años. Los comentaristas se encuentran asustados, no pueden creer lo que están oyendo, debe de ser una mentira. Pero para su mala fortuna le está hablando con toda la verdad, su poder de combate debe estar cerca de los 10 millones. Están completamente perdidos, no pueden hacer nada más, solo les queda presenciar su final. Las cosas no han salido como quieren, los Daoshi solo tienen el poder de un monstruo de 3000 años, eso es alrededor de 100000 de poder, y 100000 contra 10 millones, ni luchando los cuatro Daoshi y Chumo pueden hacerle algo. Simplemente deben de esperar el resultado y volvemos a la batalla. Está doblegado en el campo de batalla, simplemente se ríen. Todos han perdido la voluntad de luchar, deben de venir rápido sus amigos porque si no, no tendrá ninguna oportunidad. Este comienza a sentir mucha ira por la humillación, no le interesa si es un monstruo de ese poder. Será derrotada en este instante por él y será su trampolín para convertirse en el salvador de la humanidad. Logra liberarse de esa presión y se lanza el ataque contra ella rápidamente. Impacta el golpe y destroza ese monstruo. Como había pensado, era solo una ilusión. Pensaba que tenía que tener miedo solamente de Chumo, pero hay varias personas interesantes en este mundo. Aún no puede transportar todo su poder, solo debe de esperar a que el puente esté listo para demostrarles su verdadero poder. Por el momento le puede enviar a un monstruo de 5000 años para que se distraiga un rato. Ha comenzado a temblar. Si esa es la verdad, es un monstruo de 5000 años, está completamente perdido. Volvemos con el monstruo, le es raro que no haya llegado Chumo a ese lugar. Nos vamos con Chumo, el cual está en el mismo instante en la Tierra Pálida. Se encuentra jugando con las dimensiones como si nada. Le chupa todo, está jugando con algo que parece un monstruo, así que lo sacaré de allí. En el reino secreto nos encontramos a ese monstruo, el cual ha comenzado a ser jalado por ese portal. Todos se percatan de eso y le parece raro. Esa casa de cristal ha sido puesta en la Tierra Pálida después de que el señor haya pagado un alto precio por ello. ¿O acaso ha sucedido algo en la Tierra Pálida? Utiliza un espejo circular para poder observar dentro de la Tierra Pálida. Cuando le muestra la imagen vemos a nuestro protagonista jugando con las dimensiones. El público se sorprende, allí ha estado todo este tiempo. Quieren que hablen ahora a ver si son buenos habladores. Los comentaristas están impresionados. El de la secta no puede creer lo que ve. ¿Cómo es posible que haya llegado a un lugar como ese? Esa zona es extremadamente peligrosa, incluso para los monstruos. No solo es eso,
sino que ha encontrado el punto de la transmisión y la ha interrumpido. ¿Eso es un milagro? ¿O quizás no? Quizás estos sean los planes de Chumo para llegar a la Tierra Pálida. A pesar de ser odiado por todo el mundo, él sigue siendo el Chumo que más le gusta. Quizás solo sea una conjetura cierta. Chumo le ha demostrado muchas cosas, pero siempre se ha preocupado por el destino de la humanidad, no como esas sectas que no sirven para nada. Esta chica manda a que este deje de luchar, y este no entiende y quiere ir a matar a los humanos, pero le dice que si no lo dejan salir, debe de ir a ese lugar y exterminar la esperanza de la humanidad derrotando a Chumo en ese lugar. Este se retira y nuestro protagonista lo toma de la pierna. Véngase pa' acá, mijo. Este sigue contento, puede salvar a esos humanos, pero él no podrá salvarse y ese fue su peor error. Nuestro protagonista pensaba que había más monstruos, pero le mandaron fue al circo. Este se enoja y lo asesinará. Aunque no se ha dado cuenta de algo, ha caído donde quiere. Es el demonio KP, es un demonio del que no se sabe de dónde viene su origen, pero nace del miedo más fundamental de los seres humanos y tiene un poder absoluto. La regla para controlar, dentro del dominio KP, las criaturas serán obligadas a completar misiones aleatorias y si fallan la misión será eliminado. Las basuras que no sirven no merecen vivir, ya no se puede acercar más a él por ningún motivo. Ahora sí está temblando del miedo. Son muchas estatuas con clavos, parece Solo Leveling. Después de completar la misión, y si no lo hace, simplemente morirá. No entiende de qué misión le habla, pero nuestro protagonista le dice que no agarró algo tan importante como eso. Sale corriendo, quiere que le dé, pero es atrapado por una barrera. Ya se lo dijo, están en dimensiones diferentes, así que no lo puede tocar. Pero como es una buena persona, le dirá la misión. Debe de hacer 10.000 flexiones en un minuto, perdón, en 55 segundos. Este no puede creer que eso sea real, pero comienza la cuenta regresiva. A las afueras de allí no pueden entender qué sucede, porque ha comenzado a hacer flexiones en frente de Chumo y a una mano. Los humanos están contentos, pero ella no lo está. Eso de seguro es una trampa con algún monstruo de la zona pálida. Por eso ha restringido los movimientos del payaso. Este hace las flexiones a una mano. Le quedan 30 segundos y al llegar a cero, se sorprende, realmente ha llegado a las 10.000 flexiones a una sola mano. Está descansando, pero se ha acabado el tiempo. La misión está sin completar, porque realmente la misión era correr 10.000 metros dentro de un minuto. Ha comenzado la masacre y nuestro protagonista le dice que se calme. No ha leído mal, pero si quiere lo puede ir a discutir con ellos. Y en ese momento ha comenzado la masacre. El público está impresionado con lo que ha hecho Chumo. Pero ella está tranquila, ni siquiera un monstruo de 10.000 años puede destruir ese cristal, menos Chumo. Siempre que la casa de cristal siga, podrá mandar tropas nuevamente. Pero adivina que nuestro protagonista lo ha destrozado con un solo movimiento de una mano. A las afueras ha comenzado a entender la lógica de todo. Para salvar este mundo, quizás realmente necesitan una fuerza absoluta. Esto discute en un momento. Él cree que Chumo siempre estará allí para salvarlos. No deben de confiar en nadie. Debe de hacer las cosas por sí mismo sin importarle a nadie más. Solamente cuando deja de ser un mediocre es que puede salir adelante. Volvemos con nuestro protagonista, el cual está enfrente del demonio. No sabe cómo puede ser capaz de moverse libremente en la Tierra Pálida, matar al payaso y destruir la casa de cristal. Lo ha subestimado completamente. La próxima vez que lo vea, lo matará. Se da cuenta de que ella era la que estaba generando todo este caos y no habrá un después, ya que él la matará ahora mismo. En ese momento llega el otro chico y le dice que no se deje engañar. Ella es solo una proyección espiritual, su cuerpo no está allí, pero nuestro protagonista la sabe, aún así la matará. Va caminando hacia donde está ella y se sorprende, aún así lo atacará, pero él tiene confianza en sí mismo. Demonio de túnica púrpura, cuerpo espiritual, un monstruo de 30.000 años, un espíritu demoníaco nacido naturalmente de la luz púrpura, bueno en las ilusiones y en los hechizos en el campo espiritual, debilidad, tiene falta de memoria e inestabilidad mental. Cuando la frecuencia del aura del ataque es consistente con su cuerpo espiritual, puede causar daño fatal al cuerpo principal. Comienza a cargar su ataque, simplemente se ríe, ¿en serio la atacará? Simplemente al ver acercarse su puño, su corazón comienza a latir más rápido. Esa es una sensación aterradora, esa es una advertencia instintiva, puede morir, realmente puede morir. Al recibir el ataque de Chumo puede llegar a morir. Decide escapar en el último momento, pero no lo tendrá tan fácil ya que él le aparece atrás de ella. No puede creerlo, usa un ataque que deja en total oscuridad a nuestro protagonista. Ese ataque es el mundo distorsionado. Lo querían usar para apoderarse del reino secreto, así que le dice adiós, le dejaré ese trabajo a los demás de darle de baja a nuestro protagonista. Está todo oscuro, no sabe lo que ha sucedido. Es raro, la sensación en este lugar es muy distinta. Habrán venido a este mundo Yutong, Jinshan, Yuekin Yang y los otros cultivadores. La información que puede ver el ojo dorado es muy poca. La tierra exiliada es un pedazo de historia olvidada.
el demonio falso espera con ansia su llegada. Todo ha cambiado. Lo llaman capitán y debe de ir a investigar el asesinato de la familia Liu. En el mundo normal logran ver cómo todo ha cambiado hacia una ciudad demasiado rara. Todos están teniendo diferentes recuerdos. Es como que los cultivadores tuvieran otros recuerdos. El comentarista se sorprende. Esa es la ciudad de la nube flotante. Hace 1000 años se creó el primer contacto de los monstruos con su mundo y esa fue su primera ciudad. Nos vamos con una persona que está en un escondite espacial burlándose de cómo los cultivadores tienen esas vidas aburridas de tal manera que venden ataúdes. Hasta el mismo Chumo está perdido. Siempre y cuando esté en ese lugar no le sucederá nada. Pero de repente todos comienzan a dejar de hablar. Algo está entrando donde se encuentra. Vamos con nuestro protagonista, el cual ha llegado al lugar donde ha ocurrido el asesinato. Ha entrado en la línea principal de la historia. El demonio falso lo está mirando. Es un demonio falso monstruo de 50.000 años. Estos hablan con el señor de la casa para que le indique lo que ha sucedido. Le habla sobre su hijo que fue decapitado hace 2 años, pero ahora no entiende cuál es el motivo para llevarse a un niño de solo 6 años de vida. No tiene lógica. Le levanta donde se supone que está el cuerpo, pero nada hay allí. Le dice que se calme, no se encuentra nada, pero este señor tiene un pequeño trastorno. En ese momento, la señora de la casa le indica que se calme. Su hijo está aquí a su lado, pero la llama mentirosa, no hay nadie a su lado. Ella les explica que desde que sucedió la muerte de su primer hijo, este no lo ha podido superar y siempre anda diciendo esas cosas y haciendo esas escenas. No les queda otra que retirarse de allí. Aunque se van enojados porque lo hicieron perder su tiempo, el sistema le indica que la línea principal de la historia ha terminado. La mirada del demonio falso ha desaparecido. Es un consejo amable. Destruir todas las líneas principales de la historia lo antes posible. Encuentre y mate la reencarnación del demonio falso para evitar su llegada. De lo contrario, el jugador se asimilará con la ciudad de nube flotante y se perderá completamente en el ciclo de la historia, haciendo incapaz de volver a la realidad. Volvemos a la casa. La señora le pregunta hasta cuándo seguirán con esta farsa. Las autoridades pueden descubrir lo que han hecho con el ataúd, pero le dice que todo fue muy raro. Él vio su cabeza rodar, pero no sabía que el ataúd lo puede hacer volver a la vida. Sin importar qué suceda, siempre que regrese, estará bien. En ese momento el niño señala hacia arriba y nuestro protagonista está observándolo. Viejo Liu, no estabas tan loco como decías. Ya ha encontrado el ataúd de su hijo mayor, el secuaz le dice que no debe de buscar nada más en ese lugar debido a que ya ese caso está completamente cerrado. Le pide que se vayan de su casa y, si quieren tocar el ataúd, deberá de matarla. Pero nuestro protagonista está de acuerdo con eso. No dejará intimidarse con nadie y patear el ataúd. Ha sido abierto y han caído 2 cuerpos de él. Se da cuenta de que la chica, por suerte, aún respira. Es la primera vez que ve un matrimonio de alguien vivo con alguien muerto. Estos comienzan a decir que no podrían hacer eso. El niño pequeño no está y ahora hay un aura muy tensa. Intentan atacar a la señora, pero nuestro protagonista la defiende. Ella no entiende por qué su nieto quiere hacer algo así, pero la realidad es que ya eso no es su nieto. Es algo maligno que los quiere matar a todos y él no piensa en morir allí con ellos. Quiere que le diga qué han hecho y el hombre del ataúd, después de la muerte, comenzaron a aparecer ruidos extraños por la noche. Al día siguiente todos los pollos de la casa habían muerto y habían huellas de sangre frente a su hijo menor. Estaban tan asustados que fueron a buscar ayuda al hombre del ataúd. Este les dijo que Xiao Wu, su hijo mayor, estaba muy enojado y se quería llevar a Xian Wen. Y el método del matrimonio, además de la novia y del ataúd, todo eso se los pidió él para parar toda esa masacre. Pero en ese momento nuestro protagonista lo vuelve a realidad con un ataque. No debía creer que ser el alma de su hijo, es muy tonto. Ya se ha acabado la actuación y no estuvieron nada mal. El secuaz sale con el niño, la abuela va corriendo para abrazarlo y le dice que no le sucede nada, qué bueno. Pero en ese momento desaparece. No puede creer que ha pasado ahora. Nuestro protagonista le revela que ese niño nunca existió realmente. Desde un principio lo que estaba viendo era una ilusión que estaba usando ese monstruo. Ha quitado la ilusión y ahora puede aprovechar la oportunidad de escaparse. Con un solo movimiento nuestro protagonista lo destroza. Quiere respuesta de por qué está haciendo eso y quién es su dueño. Es el fantasma del ataúd, fantasma creado por el demonio ilusorio al recoger los deseos y miedos de los corazones de la persona. Como se niega a hablar, no le queda de otra que romperlo de una patada. Todos ellos se sorprenden por lo fuerte que resultó ser nuestro protagonista. Entonces decide darle un poco de dinero para vengar la muerte de su hijo, ya que ese ataúd fue responsable de haberlo asesinado, al igual que a su hijo pequeño, pero nuestro protagonista le manda a arrestar. Estos no entienden el motivo, también son solo simples víctimas de lo que ha sucedido, pero la realidad es que ellos también son unas escorias. Traficar personas como esa niña, eso no está bien. Los manda a encerrar para luego interrogarlos, y esa chica debe de llevarla al médico para saber en qué estado se encuentra.
y a poder avisarle a su familia. Él irá a buscar a las personas que venden los ataúdes. La línea principal de la historia continúa. El fantasma del ataúd ha sido destruido. El estado de alerta del demonio falso aumenta. El nivel de vigilancia actual es de 1. Cuando el nivel de vigilancia llegue a 10, el demonio falso localizará su posición. Esta es la persona que vende los ataúdes. Los tiene a un 20% de descuento. Le pregunta por el dueño, pero no se encuentra. Simplemente viene a la medianoche. Él es solo una persona que atiende. Le dice que lo ha visto antes. Es un cultivador. No quiere que lo haga reír. Si fuese un cultivador, no estuviera viviendo esa miserable vida. Pero nuestro protagonista le dice que despierte. Es un cultivador. Para ser exacto, es un Daoshi. Nanken Shu tiene un fuerte dolor de cabeza y ha despertado. Están atrapados en el reino secreto. Probablemente también otras personas han recibido nuevas identidades y recuerdos. Si quieren irse, deben de encontrar al demonio lo más rápido posible. Pero no pueden hacer nada que altere al monstruo. De lo contrario, se esconderá mucho más. Deben de seguir actuando, pero no deben de subestimar a los otros tres Daoshi. Ellos están escondidos. De seguro no fueron afectados por eso. Pero no reciben ningún tipo de respuesta, porque todos se encuentran muertos en ese lugar. Este no puede creer. Ellos eran tan fuertes. ¿Cómo fueron eliminados tan rápidos? Pero no debe de sentirse así. Aún debe de salir de ese lugar. Tiene algunos amigos que aún no han podido encontrar. Son Yutong, Yin Shang y Yue Qin Yang. Este no puede encontrarlo. Su percepción está completamente bloqueada. Entonces nuestro protagonista le indica que se esconda. Tiene un plan. Al llegar, el dueño de la tienda se asusta al ver que su empleado está muerto. Había murmurado muchas cosas debido a la alta cantidad de alcohol que tenía en su cuerpo. Ve a nuestro protagonista y se asusta. Le dice que por favor olvide lo que ha dicho. Pero lo quiere saber todo. Ya sabe que vendió los ataúdes y que está detrás de la trata de personas. No sabe si está dispuesto a morir por sus nuevos amigos. Este no quiere y le revela que no hace mucho llegó un hombre apodado El Secuestrador. Contactó con él, parece que tiene una pandilla especial y se especializan con la trata de personas. Quería cooperar con él. Se vio cegado por el dinero, así que cuando ellos vinieron a comprar el ataúd, le hizo lo de las gallinas y la sangre para que pensaran que era el niño. Después le ofreció el matrimonio fantasma y ellos le llevaron la chica hasta su casa. Y listo, lo demás lo hicieron ellos. Pero aún hay algo más que le falta. El monstruo del ataúd que se comió al hijo menor. No le ha dicho nada de eso, pero este no tiene ningún conocimiento sobre lo que le habla. Nos vamos a la cárcel. Han encerrado a los viejos junto con la chica. Este no entiende por qué han hecho eso. Ahora están encerrados y no pueden creerlo. Cuando sienten un aura extraño, es esa chica la cual ha comenzado a transformarse en un monstruo. Le revela que no sea tan estúpido. Si estuviera con ese poder, no sería un vendedor de ataúdes. Deben de creerle. Tampoco ha matado a su trabajador. Este le aparece por detrás y se desmaya del susto. Pero ellos no creen que haya sido únicamente por eso. Hay una presencia extraña saliendo del ataúd. No entienden lo que sucede. Es un monstruo. Se lanza inmediatamente a atacar el cuerpo rápidamente, pero es atravesado. Nuestro protagonista quiere saber quién es y le revela que hace un mes lo mataron en las montañas. Pero antes de morir, conoció un inmortal que le enseñó la técnica de levantar a los muertos. Después de eso, su alma se partió en dos. Una de ellas se esconde en él para cultivar y solo se activa por la noche, mientras que el otro se mantiene con los recuerdos del pasado y está activo todo el día. Todo lo que han visto antes era su cuerpo físico, que son todos los residuos que un inmortal no puede usar. Pero para construir un cuerpo inmortal todavía necesita comer algún nutriente. Este es el paso que más le molesta. Después de comerlo, su apariencia regresará a ser la misma de antes. Ese cuerpo es realmente feo y sucio, pero en este estado sí parece a un inmortal. Nuestro protagonista le dice que se vaya ya que no tiene un poder para pelear, pero le hace un rugido que no puede protegerse y sale volando de allí. Ahora sí quiere saber algo, ¿quién fue el que le dijo que esa era la apariencia de un inmortal? Él afirma que lo vio con sus propios ojos. No puede creer que aunque tenga su barrera de protección, casi le rompe las costillas, pero todo está muy callado. No sabe lo que ha sucedido. Resulta que cuando vuelve a la casa, piensa que Chumo ya ha ganado, pero no es así. Le pide que se siente. No debe hacer enojar al señor con sus cosas tan inútiles de las que habla. Le pide disculpas y ellos también son cultivadores en camino a la inmortalidad. Quiere que lo guíe y puedan conocer al señor que le enseñó esa técnica. Pensaban que el camino sería difícil, pero ya conociéndole se dan cuenta de que no es así necesariamente. Quieren saber qué sucede con la familia esa, pero los quiere eliminar. Para terminar de convertirse en un inmortal, deben de realizar el matrimonio. Ya apenas esa chica se convierte en inmortal, estarán completos. Si no se equivoca, es muy poco tiempo, debe de acercarse allí. Volvemos a la prisión en donde nos encontramos a la chica, la cual están intentando salir de allí, pero está poseída por algo, dándole golpe a los barrotes. Le han contado todo lo que sabe sobre el matrimonio y cómo llegar a la inmortalidad, así que por el momento no tiene nada más que decirle.
Pero hay algo extraño porque su amada aún no llega. Se vuelve loco y quiere buscarla. Nos vamos de nuevo a la celda, en donde sus golpes están haciendo cada vez más rápido debido a que se quiere ir de ese lugar. Pero la realidad es que no puede por los barrotes. Volvemos con ellos y se dan cuenta de que no estará completo. Entonces le pide que sea su esposa. Pero ese hombre no entiende por qué lo ha elegido o por qué no elige a Chumo. Pero le dice que Chumo será su sucesor. Pero al verlo detenidamente se da cuenta de que es muy feo. Prefiere suicidarse antes que estar con él. Le deja las enseñanzas a nuestro protagonista y se lanza a suicidar. Nuestro protagonista le da las gracias porque estuviera allí. Su fealdad hizo que quisiera suicidarse. Ya le llega la notificación. El viejo del ataúd ha sido derrotado. El nivel ha subido a 3. Cuando llegue a 10 se convertirá en su objetivo. Su siguiente pista será ahora la de buscar en toda la ciudad con sus influencias como oficial de seguridad a los secuestradores, a ver qué puede encontrar. Nos vamos al otro lado, en donde vemos a una pequeña niña corriendo debido a que se ha robado algo. Esta es la pequeña Huron Eire. Tiene mucha hambre y no tiene recuerdos de ese lugar. En eso se da cuenta de unas golosinas que venden y le ofrecen una mezcla especial. Al soplarlo se muestra lo que desea comer y este se sorprende. Nunca había visto ese tipo de alimento. Eire se marea y se desmaya debido a que para hacer eso necesita de tu fuerza vital y por ese motivo pierde todas las fuerzas. Volvemos a la prisión. Una persona ha liberado a los que estaban presos. Este les indica que desea vengarse de Chumo, pero que ellos tienen que participar. Estos no quieren hacerlo. Para su sorpresa, los altos mandos quieren eliminar a Chumo y ellos no pueden hacer nada al respecto. Si no colaboran, serán eliminados inmediatamente. Nos vamos a la afuera. Los espectadores están enojados porque los salvadores simplemente están perdiendo el tiempo y no los están salvando. Pero los comentaristas intervienen. Deben de entender que esta misión es difícil, pero Chumo está haciendo todo lo posible para poder salvarlos a todos de ese lugar. Quiere que alguien le explique mejor, pero el anciano se ha ido. Nos vamos para el consorcio. Están enojados porque todos los cultivadores se fueron. No tienen a nadie para protegerlos, pero deben de tener en cuenta que la mayoría están en el reino secreto. Nos vamos con uno que estaba peleando contra Chumo. Es el líder de la misión del fuego, Taiki Xian Kongcheng, el cual habla con el líder de la cueva del núcleo Taibi, Kutianxin. Estos tienen un plan de destruir el reino secreto. Él va a extraer el poder. Al momento de hacerlo, le dice que utiliza su trueno divino púrpura. Le han impactado el ataque, pero se dan cuenta de que hay una barrera protectora. Ese es el viejo comentarista, el cual está en ese lugar para detenerlos. Cuando se destruya el reino secreto, todos los cultivadores serán sacrificados y la tierra también perderá su última barrera de defensa. No les importa nada de eso. ¿Cuánta gente inocente moriría por ellos? Si el reino secreto falla, esa barrera que protege la tierra se convertirá en un trampolín para que los monstruos entren a la tierra y para entonces se crearán incluso más bajas. Ahora ya 3 Daosis han sido asesinados y Han Henshu tuvo una reducción considerable de su fuerza, además de que los cultivadores están todos perdidos siendo títeres en esa ciudad flotante. Esta guerra será todo un fracaso. El viejo se ríe, ellos solo quieren ocultar la verdad de la desaparición de la ciudad de la nube flotante. Simplemente no quiere que la gente sepa que los monstruos en realidad fueron invocados originalmente por los cultivadores de las 4 grandes sectas. Esto no entiende cómo es que sabe esa información, pero les hará un ataque. Lo tienen que eliminar lo más rápido posible. No puede seguir viviendo, pero para poder destruir el reino secreto deben de pasar primero por sobre su cadáver. Volvemos a la ciudad flotante. Están planeando las cosas que le dirán a Chumo. Este no puede creer cómo no creen que hay monstruos en esta ciudad. Prefieren odiarlo como sea que lograr hacer algo al respecto. Están cegados por el poder. Incluso a los que salvó del ataúd lo han convencido de que hablen en contra de él. Los cultivadores los odian más que a ellos. En eso llega nuestro protagonista. Le intenta decir que escape, que lo quieren inculpar por las cosas que están sucediendo en el pueblo. Este se da cuenta y enseguida le dice a todos que lo ataquen. Perdemos la imagen por un momento, pero ya sabemos lo que sucede. Le ha dado una madriza a todos sin esforzarse. Este se encuentra más molesto. Es un crimen, pero lo manda a callar. La ciudad enfrentará una crisis y a partir de hoy, él será su perro. Él y todas las personas del gobierno estarán bajo sus órdenes. Comenzará a hacer muchas cosas en este lugar. Este le dice que apenas lleguen los cultivadores, sabrá lo que es bueno. Pero no les tiene miedo, será fácil controlarlos. En ese momento llega la persona a la cual él había enviado el mensaje para vencer a nuestro protagonista. Pero no trae muy buenas noticias. Simplemente le indica que hay un agua verde que está derritiendo a todas las personas que los toca. Todos están asustados, van a morir allí. Se acerca hacia donde está el agua, no pueden creerlo. No hay ningún cultivador en la ciudad, están todos perdidos. Pero nuestro protagonista piensa que fueron ellos los que crearon eso para derrotarlos. Con su ojo observa la información. Calabaza de oro púrpura, objeto importante de la trama. Originalmente era un aparato usado por los cultivadores de la cueva del loto para refinar píldoras.
pero si se pone a personas dentro de esta, esta se convierte en un líquido de cadáver al instante. Después de una transformación para magnificar sus efectos, esta calabaza ha metido a toda la ciudad de la nube flotante en ella. Romper esta calabaza atraerá de inmediato la intención del demonio falso. Está en la boca de la calabaza. Nuestro protagonista mete su mano al agua y trae algo. Es una lava herbo durmiendo. Posee la capacidad de controlar los ríos. Cuando es atacado, parte del instinto del Evo se despertará y acabarán con el flujo del río. Ya se ha acabado y le pide que lo lleve hacia la cueva del loto. Pero este se enoja. No debe darles órdenes. ¿Qué le pasa a él? Ya han llegado a la cueva luego de darle la vergüenza de su vida. No han encontrado a nadie allí. No pueden creerlo. En eso todos siguen buscando y logran ver un espejo. Este sabe que es la manera de comunicarse y lo activa. Le aparece una persona y le pide ayuda, ya que están siendo rodeados por un río. Este le dice que lo sabe, eso fue hecho por él. Los monstruos del exterior están intentando invadir la ciudad de la nube flotante, convirtiendo a los humanos ordinarios en monstruos para usarlos como anclas para llegar hasta allí. Y si hay posibilidad de que un monstruo mutado esté vivo, entonces los monstruos podrían llegar a este mundo. Y si los monstruos llegan, entonces será una crisis que afecte a todo el mundo. Por eso solo les queda hacer ese pequeño sacrificio con el fin de eliminar por completo a los monstruos mutados y evitar que escapen. Y encerrando a la ciudad en la nube flotante es un artefacto y el líquido de cadáver inundará a toda la ciudad. Así que por favor muéranse todos juntos en la ciudad de la nube flotante. Este quiere que lo salve pero no puede hacer nada. Todos están encerrados hasta que se destruya el monstruo. La única manera de salvarlo es que maten a ese monstruo. Solo tiene 3 días para que sea destruida esa ciudad por completo. Este se va y Chumon le dice que debe de buscar a todas las personas del gobierno y ponerlas a trabajar para encontrar a ese traficante lo más rápido posible. Este llorando hace lo que le pide. Lo vamos a la afuera de la botella. Le pregunta si realmente le dará 3 días, pero no es así. Mantener eso por 3 días es muy costoso. Solo lo dijo para que lo dejen tranquilo. Es momento de destruirla. Le da la orden y hace los movimientos, pero el momento de activarse la ola ha desaparecido. Está furioso porque se ha detenido. No ha iniciado muy bien. Y ya se ha destruido. Mandan a todos a ir para usar el poder juntos. Al llegar lo hace para que la calabaza haga su voluntad. Ya es la sexta vez que lo hacen y no pueden destruir esa ciudad. Enseguida llama al viejo del espejo. Pero le contesta a nuestro protagonista. Le dice que es una pena que su calabaza esté fallando. Está muy enojado por el hecho de cómo lo sabe. Pero después de ayudarlos a movilizar al jefe oficial para atrapar al secuestrador, ya no le sirve de nada y rompe la comunicación. Así que el líder de la secta Jin no lo necesita más. Estos están súper enojados, manda a buscar a todos los cultivadores disponibles para destruir eso, pero recibe una llamada del gran cielo Lu. Este no entiende por qué, al contestar es el diácono Ming Wang. Este le ha preguntado si la ciudad flotante ya fue destruida y no entiende cuál es su repetido interés en esa ciudad. Este le revela que hace 10 años, con el objetivo de revivir a su hija, ha intentado conectarse con el otro plano para obtener la energía del mundo de los monstruos, y desde ese momento lo han estado observando. Este no entiende cómo lo saben, y si lo sabían desde hace tanto, ¿por qué no lo detuvieron? Pero eso fue debido a las grandes bajas de mortales que habían, por lo que el gran cielo Lu ha creado este tabú para apaciguar sus preocupaciones. Pero en realidad, esta regla es solo un accesorio para engañar a los débiles y darles una falsa sensación de seguridad. Debería de haberse dado cuenta que la energía de su mundo ha comenzado a bajar en esos últimos años. Es por eso que la obtención de la energía de los mods se ha convertido en el tema central de sus investigaciones ahora mismo. Y sus investigaciones son hasta incluso mejores que la de la cueva del núcleo Taibi, que es una de las 8 grandes sectas y que se especializa en la investigación de esos espacios. Hasta incluso se atrevió a usar toda la ciudad de la nube flotante como su sujeto de prueba. Su audacia e imaginación es digna de elogio, pero con su experiencia no la puede destruir, pero debe de estar tranquilo ya que ellos tienen experiencia en eso. Nos vamos de nuevo con nuestro protagonista. Le ha ido a pedir ayuda a la pandilla del dragón negro, los cuales le tienen demasiado odio. Al ingresar se encuentra con Yu Tong, el cual es la líder de ese clan. Le parece extraño que le vaya a pedir ayuda, en eso aparece su hermana menor, la cual quiere que le den de baja de una vez, pero le habla rápidamente que la nube flotante está bajo ataque. Simplemente se ríe, está diciendo tonterías. Le dice a todos que lo ataquen, pero lo que le dice es que esperen, no quiere pelear. La ciudad está a punto de morir. Este le dice que eso siempre lo esperó. Ella quiere ser la líder de esa ciudad y quiere que el Chumo sea su esposo para pelear a su lado. Este queda sin entender de qué habla. Ella había pensado en muchas cosas que hacerle para cuando cayera en sus manos. Pero la mayor humillación sería la persona que le ha casado todo este tiempo sea su aliado para destruir todo. A nuestro protagonista no le interesa si se casa o no. Lo único que quiere saber es si lo ayudará. Así que sí, pero ella no lo siente sincero.
le dice que no hay tiempo para la boda. Luego de que salven todo esto, pueden casarse y tener hijos, pero necesita de su ayuda. Esta le da la orden a su pandilla del dragón negro para que busquen en toda la ciudad a las personas que necesita Chumo. Ya que todos se han ido, ella quiere hablar de las cosas de la boda. Ahora sí ha sentido el verdadero terror. Salvado por la campana, le dicen que han encontrado al secuestrador. Hay demasiadas personas y no creen que sea real. Pero le dice que sí, ellos deben de trabajar para ganarse el pan. Y sobre todo tener Evo para poder revivir. Este le hace un ruido lo del Evo. Nos vamos a otro lugar en donde tienen al oficial atado y está al frente de él una serpiente demonio. Ahora sí todos tendrán la salvación y le da de baja. Todos comienzan a celebrar, deben de buscar a todas las personas que estén secuestradas para salvarse. En eso vemos a la pequeña Ire en el suelo. Necesita mucha más ofrenda. ¿Dónde están las personas de Dragón Negros? Pero ellos son fuertes, así que decide mandarle a ese monstruo para traer a esas personas. Le dice que alguien ha llegado, cuando se percata es Chumo. Este quiere saber por qué quiere destruir la ciudad, pero la humanidad está perdida. Todos están perdidos. Una vez que coman su carne, ya todo estará hecho. Ese monstruo le da la orden de comérselo, pero llama a Aire. Es momento de que se pare a trabajar. Este ve a la niña y dice que es su novia. Ahora serán uno. Le han logrado atrapar con su mano. Ahora sí todo cambiará. La llegada de los dioses es inevitable. Nuestro protagonista ni se inmuta, simplemente espera que el sistema de registro termine de compartir el poder de combate con su mascota. No entiende qué sucede, esa energía ha sido mucho. No puede creer, el cuerpo falso era el de la serpiente. Ahora ha sido devorado por esa chica. Ella va directamente hacia nuestro protagonista y ya ha llegado al lado de su amo Chumo. Todos están contentos, por fin ha llegado Dios. Todos se quedan sorprendidos y no puede creer que esa persona sea Dios. Le pide tranquilidad. Él como ciudadano les dice que deben de matar a todos los humanos que encuentren. Esto no pueden creer eso, no debería de ser así. Los humanos deberían de ser sus esclavos. Las personas no pueden creerlo y están muy enojados. ¿Cómo Chumo va a tener un monstruo de su lado? Siempre fue un estafador. Todos los monstruos deciden irse en contra de nuestro protagonista. Y como son unos estúpidos, los derrota a todos fácilmente. Simplemente queda el último para darle el golpe de gracia. Ahora ya todos están muertos. Él siente que tiene una hostilidad hacia él. Este le revela que desea una explicación de por qué un monstruo lo acompaña y lo llama amo. Le indica que Aire es un monstruo que ha llegado a la tierra más temprano de lo normal y el cual ha sido sometido por él. Justo ahora solo es un pequeño plan para atraer a los monstruos inmortales. Ellos son iguales al viejo del ataúd, han sido todos engañados. Para evitar que sean la razón por la que llegue el demonio falso, ellos deben de morir y como último respeto hacia ellos, ha dejado que murieran con el pensamiento de que eran los salvadores. Le crea nuestro prota, pero aún faltan inmortales. Recuerda a los que se han ido primero. La línea temporal de la historia le falta 1% para completarse. Este desea que nuestro protagonista descanse, pero no es necesario. Con Aire allí nadie le podrá hacer nada a la ciudad. Se irá a buscar al cultivador de la cueva de Loto. Nos vamos con ellos. Ambos están reunidos y le dice que no se preocupe. La técnica que vamos a usar puede transferir directamente la ciudad de la nube flotante a la tierra perdida. De forma de que los monstruos nunca podrán salir de la ciudad de la nube flotante. Después de que esté acabado, entregará toda la información. Obedecerá a todo lo que dice. Se sorprende al ver que un artefacto tan simple puede transportar a la ciudad, pero no es así de simple. Este artefacto es del Gran Cielo Lu, tuvo que pagar mucho para obtenerlo. No fue después de 10 años de tiempo y 3.000 formaciones precisas que se ha podido completar este artefacto. Es milagroso, pero también se necesita mucho dinero, pero el hecho de que haya puesto esa ciudad en ese lugar les ha ahorrado mucho tiempo. Esto solo tardará unos 10 segundos. Bueno, en ese momento la calabaza se ha roto. Comienzan a sospechar de que sucede algo raro. Le revela que eso fue roto desde adentro. Y este le dice que no importa, pero si escapan más monstruos, hasta él será castigado. Entonces indica que cerrarán a las tres ciudades cercanas y le destruirán todo. Él lo ayudará. Pero en eso sale nuestro protagonista burlándose de ellos. No pueden creer que esté dispuesto a derramar tanta sangre. Este se presenta y le dice que ese es el que estaba haciendo todo. Y le falta el respeto al Gran Cielo Lu. Le dice que si ya dejó de hablar, dentro de la ciudad de la nube flotante están todos muertos. Pero entre los inmortales de la cueva de Loto también hay un monstruo. Estos se enojan con él. Deben de eliminar a esos herejes como siempre lo han venido haciendo. Deciden enviar para que pelee, pero son simplemente mosca para él. Lo atrapa en el objeto púrpura y piensa que todo está listo. Cuando la realidad es que apenas es que todo ha comenzado, ya que los eliminará a los dos. Los altos mandos siempre cometen el error de creer que todo el tiempo está bajo su control. No puede creer que haya salido de ese lugar. Todos ellos son una basura. Las escorias de los diáconos y los del Cielo Lu no sirven para nada. El Gran Cielo Lu no te salvará ni cuando estés a punto de ser destruido. Este comienza a borrarse. No puede creerlo. ¿Él ya está muerto o es que murió hace tiempo? Llega la notificación
del sistema, Diácono Mingguan, alma remanente, alma desgarrada que tiene una mitad en la tierra perdida y la otra mitad en la realidad. Debido al hecho de que su alma no está completa, cada mitad del día sentirá un dolor proveniente del desgarro. Debe de tener muy mala suerte, ya que la mitad de su alma reencarnará, pero sufrirá. Es mejor que muera de una vez. Todos comienzan a llorar y no pueden creerlo. Este quiere que lo mate, pero nadie puede ayudarlo. Es el último monstruo que faltaba. Le dice que no es cierto, pero recuerda por qué comenzó el experimento. Pero fue porque el gran patriarca le dijo algo feo a Jin Yao, el monstruo mutante original, para revivir a su hija Ji Yao. Fue tentado por el falso demonio y fue abierto el túnel entre este mundo y el otro mundo. Ha decidido sacrificar miles de vidas por la vida de su hija. Este comienza a llorar, pero nuestro protagonista de un solo golpe lo derrota. Todos están contentos viendo caminar a nuestra prota, pero en ese momento tiene un error, todo se vuelve negro. El demonio falso ha llegado. Le llega el de la nube. Este no entiende qué sucede, pero de acuerdo a su orden, el plan de conquista del mundo humano se ha completado y es hora de que despierte. Todas las personas en la ciudad comienzan a volverse locos. No sabe si Chumo puede contra ese enemigo, pero Eira está tranquila. Si él no puede, entonces solo queda centrarse y morir. Volvemos con nuestro protagonista. No puede creer que estuvo escondido todo este tiempo a su lado. Estos comienzan a discutir, pero él no quiere pelear. Ese siempre fue su plan desde el principio. Renacer cada vez que se abra el mundo secreto para ir recuperando parte de su poder. Este era su plan, señor. No entiende por qué lo llama señor, pero capta que él ha sido el villano todo este tiempo. Ellos habían creado la historia de que su hermana estaba enferma. ¿Acaso no ha notado que cada vez que entra al mundo secreto se hace mucho más fuerte? Ni siquiera puede recordar el nombre de su hermana. Este solo se ríe. Eso es pura mentira. Mi hermana se llama, pero no puede saber el nombre. Eso es debido a que es una mentira. Ella nunca ha existido. Él es el verdadero demonio. Utiliza su habilidad del ojo, pero solo ve el sistema en la palabra de que no recuerda el nombre de su hermana. La vida de Chumo es solo una mentira. En ese momento hay una fuerte luz. Estos quieren ir a ayudarlo, pero Eire le dice que no es buena idea. No ha recibido ningún daño, pero sí se siente restringido. Está enfadado, no sabe qué pueda pasar. Lo único que pueden hacer es tratar de detener la transportación al otro mundo. Volvemos con este que está contento. Puede usar las coordenadas para llegar al mundo humano. Esas coordenadas fueron las que le puso al demonio falso. Eso que tiene simplemente fue una mentira para hacerlo creer que era para destruirlo. Este se ríe. Solamente después de tantos años por fin su plan se ha completado. Intenta darle un golpe a nuestro protagonista para eliminarlo, pero este se detiene. Hay algo raro. Se había inventado toda esa historia de que era su señor, pero ha recuperado sus recuerdos. No puede ser. ¿Realmente este será la reencarnación de Dios? No sabe qué hacer. Pero hay una increíble luz. La transportación hacia la Tierra ha comenzado. Eire y el otro van en camino. Quieren ayudarlo. Y el cuarto día de registro ha sido activado. La recompensa comenzará en breve. Esta historia continuará. El rayo ha penetrado en el reino secreto y pronto llegará a la Tierra. Pero nuestro protagonista comienza el registro del cuarto día. Es momento de que Eire bloquee la barrera. Van en búsqueda del pilar de la luz. Intenta llegar a él, pero su poder es tan impresionante que sus huesos, músculos, incluso su piel ha comenzado a desgastarse, llegando al borde del colapso. Simplemente con estar cerca de esa luz, pero no puede rendirse, su convicción es más grande que todo. Debe de destruir lo que tiene enfrente de él, mientras que este paranoico está riendo por lo que ocurre, pero en su mirada se ve algo de terror al voltear. Se encuentra con unas llamas azules, es fuego. En un instante envolvió los aposentos de la cueva de Loto, donde estaba el falso demonio. Llegó hasta la tienda de ataúdes, en donde comienza a consumirse al monstruo. Todos comienzan a sufrir por esas quemaduras. Al fin se ha terminado. Han acabado con todo lo que están allí. Nuestro protagonista ha desbloqueado la habilidad de fuego verdadero, Samadu. Ha destrozado todo su plan con esta habilidad. Su mente es demasiado débil. Este pequeño mundo se está hundiendo y ni siquiera se ha dado cuenta. Acaba de despertar la conciencia y ha hecho un trato con él. Se llevará a todos los seres de este mundo, dejo de las tierras perdidas, excepto a él. Está completamente asustado, pero irradia una luz increíblemente fuerte. No le queda más que despedirse de ese falso demonio. Ha despertado. Cree que se escapará tan fácil. Debió de haber dejado un rastro para poder seguirlo, pero el mundo se le ha reiniciado. Cuando lo intenta hacer, el mundo se reinicia cada 10 segundos. No estaba mintiendo. Realmente está solo en este lugar. Lleva 2785 reinicios y ya no puede más. Nos vamos a la cueva, intercambian golpes, no se rinde de ninguna manera. Está impresionado, no sabe de dónde saca tanta fuerza este viejo. Es demasiado terco. Sus convicciones son más fuertes, aunque esté herido, seguirá peleando. Hay un libro rojo flotando.
Eso indica que el mundo secreto está a punto de unirse con la Tierra y todo entrará en un caos sin fin. Pero el libro tiene otras noticias. El reino secreto ha llegado a su fin. Los salvadores están regresando. La humanidad ha salido victoriosa de esta batalla. Se ha completado la misión del reino secreto. En 10 minutos, el salvador regresará a la Tierra. No recuerdan nada en absoluto, simplemente sabe que están en la ciudad nube flotante. Muchos se burlan del cuerpo, pero es defendido. Sus heridas son por estar en batalla, mientras ellos estaban escondidos como niñas asustadas. Nuestro prota ya está en ese lugar. Le agradece por haberlo ayudado a ganar tiempo para poder salir de donde estaban. Si los soberanos se comportan, no lo destruirá. Volvemos a la cueva. Sigue enojado, es imposible que haya ganado mientras los golpea. Pero es detenido, no tiene ningún sentido seguir peleando. Este viejo es rudo, aunque desea saber por qué sigue fingiendo ser una buena persona. Pero ya no tiene caso hacer algo más. El libro rojo habla. Varias bombas nucleares han sido plantadas y se regocija al escuchar esta noticia. Por otro lado, está preocupado. Sabe que Chumo ha salido y pronto estará allí. Su asesor trata de tranquilizarlo, pero no puede. Sabe que no tiene ninguna oportunidad. Ellos están bajo 5.000 metros de tierra. Tienen que poner en marcha para detonar las bombas nucleares sobre la humanidad. Todo el consorcio ha aprobado lo que él decida, así que no le queda otra que aceptar, debido a que él fue quien secuestró a la hermana de Chumo y quien inició todo este conflicto. Nuestro prota, al salir de este lugar, se da cuenta de las bombas y comienzan a explotar. Mientras que se encuentra como un desquiciado tocando el botón varias veces, todo está haciéndose pedazos. Para estar seguro, irá más tarde los investigadores a confirmar los restos del prota. Chumo está completamente ileso. El sistema de inicio de sesión, el fuego verdadero Samadhi, se inicia automáticamente después de ser impactado por energía violenta del mundo exterior. Su almacenamiento de energía ha llegado al máximo. El anfitrión ha entrado en hibernación. El exceso de energía comenzó a fortalecer el cuerpo del anfitrión. La opinión pública, como siempre, corre rápido la voz. Hay videos de explosiones. Enseguida piensa que fue Chumo que hizo todo esto. Pero están tranquilos. Lo único que desean confirmar es su muerte. Ya tienen un equipo de expedición en ese lugar. El equipo no está seguro de poder encontrar algún resto de esta persona debido a que fueron lanzadas 7 bombas nucleares simultáneamente. El equipo únicamente tiene 15 minutos para buscar. Después de eso deben de salir, es muy peligroso debido a la radiación. Nuestro protagonista está descansando, Eire lo cuida. Aún está dañado por la succión de energía. Eire está enojada debido a que tiene hambre, pero el sistema detecta que nuestro protagonista está bajo ataque y activa la transferencia de daño sufriendo mucho dolor. El equipo ha localizado la posición, quiere pedir refuerzos, pero desean atacar ahora que están heridos. Todos van al ataque, mientras que Eire está enojada por el dolor que siente. Al ver esos sacos de boxeo se emociona, compartirá un poco el dolor que está sintiendo ahora mismo. Todos los demás equipos logran ver una explosión y van en camino. Todos los equipos comienzan a perder contacto y no saben qué está sucediendo. Logran reportar algo. Muchos equipos han desaparecido y no hay rastro de ellos. Hay rastro de combate, pero todos se han desvanecido en el aire. Se enoja y rompe el radio. Si logró desaparecer a todos esos cazadores, debe de significar que está bien. No le ha sucedido nada. Piensa en irse de allí y le aconseja que comience a rezar. Él le rezará a Chumo para que no lo mate. Las personas siguen especulando sobre muchas cosas. Ahora piensan que Chumo está al lado de los monstruos y muy pronto vendrán por ellos. También que es un iluminante y todas las personas hablan sobre él. Mientras él habla con Li Hanlin, desea saber si obtuvo la información que le había solicitado. Nuestro protagonista se ha ido a un lugar extraño. Muchos niños lo saludan y desean ser como él cuando sea grande. En eso lo ve el decano Li y lo envía a dormir a los niños para poder hablar con él a solas. Es un orfanato, jamás pensó que de allí saldría el salvador de la humanidad. No le quitará mucho tiempo. Desea saber de dónde viene. Él fue abandonado hace 10 años, pero le es difícil recordar quiénes son sus padres. Pero para él, eso es sin importancia. En realidad, él desea saber sobre su hermana. Ella fue la única sobreviviente de su familia en un incendio. Cuando llegó al orfanato, la única persona con la que se sentía segura era con él. Por esta razón, ella logró verlo como un hermano menor. Pero el carácter de Chumo no era fácil, así que no pudieron adoptarlo y ella no se quería ir sin él. Los que la quisieran adoptar a ella se lo tenían que llevar él también. Todo cambió cuando vino esa familia malvada de la casa Ogro. Él no lo sabía. Él no sabía que eran unos criminales que habían matado y torturado a más de 12 niños. No lo supo hasta que vio la noticia. Le pide perdón, pero hasta aquí llega esta conversación. No se entiende muy bien esta parte de ellos hablando, pero según Chumo, habló con el decano por 30 minutos, luego jugó con los niños por una hora. Pero lo raro de todo esto es que esto cerró hace 10 años. Desde entonces no han recibido más niños después que se divulgara que comerciaban con ellos. Ellos han ingresado al orfanato. No sabe por qué le ha dicho esa mentira, pero no cree que fuera así.
ha traído el polvo rojo. Una vez lo encienda, traerá imágenes del pasado de Chuyun en 5 minutos. Lo enciende y enseguida aparece una pequeña silueta. Después de eso, deben de ir a la casa del ogro donde fue adoptado y donde vivió su adolescencia. Pero hay un pequeño problema. La casa del ogro está totalmente destruida, luego de que Chumo se fuera de allí. No entiende por qué tanto interés en su hermana, así que comienzan a contarles antes de que fueran adoptados por esa casa. Ella tenía buenos registros y era una buena persona. Luego de los sucesos de esa casa, nadie más recuerda cómo era ella. Es extremadamente raro. Nadie sabe más que algún momento la ha visto. No tienen registros escolares, no hay fotos, no hay absolutamente nada. No le han comentado nada de esto a Chumo, debido a que su pelea contra los monstruos y el consorcio es para mantener a salvo a su hermana. Si le quitan eso, entonces tendrán al cultivador más poderoso y al salvador de la humanidad perdido en sus pensamientos, o incluso podría volverse loco, ya que no tiene ningún recuerdo de su hermana. Le muestra la noche en la que lo encontraron. La teoría de la policía indica que el único niño encontrado fue Chumo. Puede que su hermana haya muerto en esa explosión. Logró huir de allí y, como es tan poderoso, se creó una ilusión de su hermana. Es tan poderoso a tal grado, pero lo que no le preocupa es eso. Si realmente su hermana murió en ese incidente, la cordura de Chumo no es normal. En cualquier momento puede estallar, y si es así, ¿quién es la hermana de Chumo que está en coma ahora mismo? Se ha ido al límite de la ciudad buscando ayuda a otros consorcios. Estos sienten que desean tener una guerra de consorcio, pero no es así. Simplemente está buscando ayuda para derrotarlo. Es demasiado poderoso y desea tomar como rehén a su hermana. Es lo más loco que pueden hacer, pero es demasiado poderoso. No habrá ningún daño, pero deben de eliminarlo. Nos vamos con Yutong. Ha colocado una piedra en donde nuestro prota le ha dicho. Ha llegado el presidente del consorcio y desea que ella le entregue a la hermana de Chumo, pero ella no está dispuesta a hacer eso en ninguna situación. La roca que había colocado comienza a invocar a todas las personas que estaban en capítulos anteriores a este mundo. Los monstruos están en la ciudad, pero para ellos es incomprensible el hecho de que un objeto del reino secreto pueda ser usado en este mundo. Pero la realidad es que esas personas fueron engañados hace 1000 años por el dios falso, por eso han podido volver. Estos monstruos aún tienen sed de venganza, así que comenzarán a buscar a Chumo. Mientras que no aparece, irán a eliminar a todas esas personas que están en ese lugar. Nos vamos con este, el cual informa que han encontrado la localización de la hermana de Chumo. Pero en eso ha llegado un ataque contra el capitán. No entiende qué sucede, pero les indica que todos han sido engañados por Chumo. Los monstruos del reino secreto están aquí. Nos vamos con estos dos. Están custodiando a la hermana de Chumo. Si logran salvar a la hermana, obtendrán la confianza de Chumo y así, de esa manera, pueden protegerla. ¿Le parece muy arriesgado ese plan? Vienen más de 1000 cultivadores, pero ¿qué pueden hacer? Deben de luchar juntos con la bestia de Chumo que está en ese lugar. Supo desde el momento en que filtraron la información del presidente del consorcio que vendrían por ella, así que es el momento de comenzar a pelear. Antes de iniciar, es detenido. Algo raro está sucediendo. Vienen los cultivadores, pero también vienen monstruos. No saben cómo han venido estos monstruos del reino secreto a la realidad, pero no deben de hacer mucho ya que comienzan a pelear entre sí. No están entendiendo nada. Salen directamente a donde está la hermana, pero se encuentran al líder de estos monstruos. Enseguida comienza a pelear y trata de decirles que se unan para derrotar a Chumo, el dios malvado, pero no logran entenderse. No puede hablar más, le dice que detenga su ataque, pero no ha hecho nada. La realidad es que todos los cultivadores están en el suelo y ha llegado Chumo al lugar, haciendo presencia. No sabes quién le ha dado permiso de perturbar la paz que tiene su hermana. Ha logrado abrir la barrera, pero le durará poco la felicidad. Todo este tiempo se ha contenido por el bien de la humanidad, pero lo han malentendido. Con un movimiento lo ha dejado muerto. Han tenido el valor de tocar a su hermana, de ahora en adelante, este mundo solo necesita obedecer a una voz. Los demás cultivadores intentan pelear, pero les ha quitado su espíritu de lucha. Se comunica con su capitán y este tiene un plan para que puedan pelear. Quiere que con su poder mental les envíe su habilidad de furia para pelear. Logran hacerlo y se conecta. Quiere que con todas sus fuerzas lancen su último ataque. Que muera quien tenga que morir, no le interesa. Se dirige a los monstruos, es su oportunidad de vengarse de Chumo. Pero, hacen demasiado ruido, y eso puede despertar a su hermana, y con un simple movimiento de dedos comienza a borrar a todos los cultivadores. No pueden comprender qué está sucediendo. Se supone que ellos eran soldados de Chumo, porque ha eliminado a su gente, pero está harto de todo esto. La ciudad flotante fue un experimento continuamente de reencarnación del tiempo en la Tierra Perdida, y desarrolló su propia conciencia. Para poder regresar a la Tierra Perdida llegó un acuerdo determinado con la ciudad nube flotante. Esta ciudad cuida con cariño a las personas nacidas en esa tierra, así que quiere salvarlos y devolverlos a su verdadero mundo. Según el contrato, los traerá de regreso, así que ya terminaron.
Por el bien de su miserable vida, habían pensado en dejarlos en libertad, pero se ha unido con la fuerza del consorcio para perturbar la paz de su hermana. Le ruega y trata de hacerlo entender que esto es mentira, pero es demasiado tarde, sabe que es un terrible mentiroso. Nos vamos a una reunión en el consorcio. Todos los presidentes están reunidos para saber qué sucederá con Chumó, qué harán. No tienen nada para poder pelear contra él. Es la mayor crisis a la cual se han enfrentado desde los inicios del consorcio. Muchos hablan y especulan, pero tienen información. Todos están viviendo en paz, monstruos y humanos. Se ayudan entre sí y se presta mucho apoyo. Todos los monstruos rodean la casa de Chumó y también el que se acerque a buscar información es asesinado por estos. Quieren lanzar otra bomba nuclear, destrozar todo y luego pelear contra él, pero es estúpido. La hermana de Chumó moriría y luego ellos. En eso uno de los presidentes es eliminado. Llegó Li Hanlin. Simplemente quiere decir una cosa antes de irse. Chumó les manda decir que en 3 días deben de rendirse y obedecer sus órdenes. Si deciden negarse a la existencia de la alianza, su consorcio ya no será necesario, porque todos serán destruidos. Los ha dejado vivir, pero ahora deben de rendirle cuentas a él. No están muy contentos con la situación, pero deben de seguir, así no quiere hacerlo, puede ir a hablar con él directamente. Nuestro prota está recibiendo una donación de parte del consorcio para que estén todos tranquilos. Quiere saber cómo van las investigaciones, pero todo va avanzando lentamente. Sobre las guerras contra el reino secreto, supuestamente, han pasado solo 2 veces en la historia. El consorcio ha ocultado mucha información sobre eso. Hace más de 100 años apareció un continente. En ese continente se logró tener muchas riquezas. Se encontraban monstruos y al derrotarlos, algunos humanos podían absorberlos y obtenían fuerza y habilidades, pero no vivían por más de 35 años los cultivadores. Esto es desde tiempos antiguos, así que desea traer esa tecnología para poder curar a su hermana. En ese momento ya debieron de recibir el ultimátum para que se arrodillen a él o desaparezcan como el polvo. Este mundo no merece más que le oculten la verdad, simplemente gastan recursos en cosas estúpidas. Pueden ponerse de su lado y pronto cosecharán los mayores beneficios y restaurará su antigua gloria. Ha llegado Lee con la información, como se esperaba decidieron ir a la guerra. Es excelente para él. Aunque no respondieron de inmediato, tiene una carta oculta, pero no contra el reino secreto, sino contra sus semejantes. Están buscando de ganar tiempo para que tomen una decisión, pero le va a dar un pequeño empujón. Nos vamos con la reunión. Ninguno de ellos está dispuesto a entregarle el poder y los millones que han ganado a manos de Chumó. Entonces necesitan un buen escudo para pelear contra él. Deben de mover una gran cantidad de personas ya que no le gusta hacerle daño a las personas comunes. Desean tener un escudo humano de 200 millones de personas. De esa manera estarán en igualdad de condiciones. En eso uno de los presidentes es asesinado. No entienden por qué, pero ha sido por su hermano. Estos siguen sin entender, pero han lanzado un comunicado a Chumó. En 3 días deben de rendirse los del consorcio. Si no, todos los que lo apoyen serán eliminados junto con los presidentes. Es momento de que ellos también sientan el verdadero miedo. El gordito está buscando a su familia para irse. Regaña a su esposa por no estar lista, pero ella lo siente. No puede irse con él. No le importa que la haya engañado con una zorra, pero ¿por qué tuvo que ofenderlo? No le interesa nada. Puso la vida de sus hijos en riesgo y los desvive. Nos vamos con estos dos. Hablan de que se han confirmado 4 muertes de presidentes de consorcio. Han ido hasta el Polo Norte para verlo. Supuestamente tiene una manera para poder lidiar contra Chumó. Tiene un arma que está a 4.000 metros de este glacial. Lo invita a irse con ellos y bajan rápidamente. Hace miles de años, 50 millones de pecadores fueron asesinados y destruidos. Era el salvador más fuerte del último reino secreto. Lo llamaban Tian Min, el mandato del cielo. Estos van en camino y creen que se está volviendo loco, pero Chumó ha llegado y lo ha eliminado. Todos tranquilos, era una simple ilusión. Esta persona tiene el poder de ver el futuro y diferentes realidades, por lo que en este momento deben de mantener los ojos cerrados, si no, ese futuro podría convertirse en realidad. Esta persona era más fuerte que Chumó antes, había más energía espiritual, debido a eso puede derrotarlo. Llegan con él y se ríen, ha visto todo, el futuro de Chumó, los cultivadores no existen y no deben de preocuparse porque él matará a Chumó. Nos vamos con nuestro protagonista, el cual se hace dar una descarga para que se active el fuego azul. De una manera inmediata, el cuerpo del anfitrión ha comenzado a fortalecerse. Nos vamos con esto. Mientras hablan, está usando energía nuclear para potenciar su cuerpo. Están sintiendo un poco la presión, pero no puede decirle que es posible que su hermana se haya muerto hace tiempo. En eso ha escuchado todo lo que le ha dicho y enseguida lo toma por el cuello y quiere una explicación. El otro intenta defenderlo, pero lo mata de inmediato con un solo movimiento. Se ha debilitado y comienza a escupir sangre. En eso llega Tian Min. Todo lo que le ha pasado ha sido y dicho por él. Esa es su realidad. Y en todas, esta es la que en peor condiciones se encuentra. Sentiste algo extraño y saliste antes de recuperar toda tu energía. Eso afectó tu cuerpo y por eso está allí.
Antes de llegar, mató a Aire con la persona que compartía daño, ahora recibirá todo él solo. Volvemos a la cueva en donde le explican que no pueden liberarlo, pero este les indica que el trabajo está hecho y ya ejecutado a Chumo. Esto no pueden creer que sean tan rápido, no ha abierto el sello, pero es algo así como el Doctor Strange. En alguna línea temporal, él rompió el sello y se encontró con Chumo 143 veces y fue asesinado todas esas. Pero este no está tan seguro, no puede liberar el sello. Aunque el enano está contento, si ya ha ganado no pueden correr más riesgo. Pero la realidad es que Chumo no puede ser eliminado en la Tierra. Causaría demasiados daños y se debilitaría. El reino secreto invadiría y no es una posibilidad. La única manera de eliminarlo es en el reino secreto. Pero aún así no quieren. Entonces le dice que hay un solo humano el cual lo puede vencer. Es alguien que lo ve como un padre, Yan Shan. Todas las monedas del destino irán hacia él y tendrá el poder suficiente para eliminarlo, pero morirá en 3 días. Este no puede soportarlo, quiere saber si está completamente seguro, pero la verdad es que sí, ese futuro está escrito por él. Le informa que deben de rendirse ante Chumo todos. Este se encuentra asustado, pero no le queda otra opción que hacerlo. Al irse a ver con Chumo se sorprende, pensaba que iban a pelear hasta el final, pero no es así. Le dice que ha cedido todas las propiedades y no tiene ningún problema con eso. Estos están enojados, pero deben de seguir con el plan que tienen. Quieren la piedra de transportación y también quiere el reino secreto. Pero este no puede. Eso tomará como 5 días, pero no. Solo tomaría 1 día. En eso llega el otro maestro que le asegura que se puede hacer en 1 solo día y no le queda más que aceptar. Al día siguiente está sospechando de sus actitudes, pero deben de estar preparados. Se dieron cuenta de que todo esto es demasiado delicado. Otros mundos pueden invadir la Tierra y deben de estar preparados para lo que sea. Las personas lo comienzan a ver como un tirano a nuestro prota y lo queman, mientras que el maestro trata de convencer a su aprendiz que es el único que puede derrotar a Chumo. Nos vamos con el maestro, el cual lo ha llevado para que lo conozca. Esto hace un acuerdo de 50 años para poder liberar su sello. De esta manera, lo enseñará a usar las monedas del destino. Ya con esto en mano, lo que pueden hacer ahora es aceptar el trato. Al momento de aceptarlo, le dice que hay algo que su maestro le ha ocultado. Morirá en 3 días. Este quiere saber si es cierto, pero lo ha dejado sordo, no puede escuchar absolutamente nada. Eso es solo entre ellos dos. Sale huyendo, pero no vale la pena. Ya está enfrente de él nuevamente. Le dice que nunca ha tenido la oportunidad de liberarse, y menos ahora con esa compatibilidad que tienen. En el consorcio siguen haciendo experimentos para saber qué le ha sucedido a su hermana, pero esto no ha ido bien. Eire le dice que deje de practicar con los reactores, ya que poco a poco está perdiendo pelo de su cola, pero ya eso no le interesa. Ahora desea ir al reino secreto y ver si es posible acelerarle al tiempo. Desea pasar 30 días en un reino secreto para volverse mucho más fuerte. Nos vamos con Yuto, en la cual visita a sus padres, pero muchas personas solo quieren hablar de negocios. Por ahora se va de allí. Al salir se encuentra la niña, la cual le revela que han desaparecido ciertas personas de las sectas. Están tramando algo. Volvemos a la cueva en donde ya ha salido, pero no ha terminado de tomar todas las monedas. Pero quieren que le preste su poder un momento. Les agradece por regalarle su energía y se retire de allí. El cuarto reino secreto ha comenzado. Todos ven a un anciano, pero han sido transportados nuevamente al lugar de la antigüedad. Nuestro protagonista recibe una recompensa ordinaria, pero nota la presencia de alguien extraño. No se presenta ya que se han visto muchas veces y es hora de pelear. Nos vamos con los monstruos que desean destrozar al reino secreto. Comienzan a dañarlo para pelear contra ellos, pero para su sorpresa, Chumo no está en ese lugar. Estos monstruos quieren ir al lugar de batalla, pero lamentablemente han sido eliminados por Chumo. Se asombra por el poder que tiene. En eso el monstruo del reino quiere hacer fuerzas, pero le elimina fácilmente. Es una estúpida proyección. ¿Cómo se atreve a interrumpir su batalla? ¿Saben qué? Resumiendo lo de la chica, ella tenía un plan y se le fue la chingada ahora mismo. Nos vamos a la batalla y se ha sorprendido, pero algo ahí extraño. El tiempo en el reino secreto se ha acelerado y ha obtenido nuestro prota otra bonificación del sistema. Y el sexto día de acceso ha comenzado. Básicamente le acabo de decir, espero que haya traído la vaselina y que no le reces a Dios porque nadie te va a venir a ayudar. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí ha llegado este resumen del día de hoy. Si te gustó, dale like, suscríbete y comenta, por favor, para que me ayudes con el algoritmo. Recuerda que también está en el apartado de las suscripciones para los que me puedan apoyar por ese medio. Los quiero mucho, chicos. Esto quedó hasta el capítulo 130 y está en emisión. Se viene lo mejor. Los quiero. Bye.